¿Qué tal, mis ¿Tal? queridos estudiambres? Así como dicen los chavos, la chaviza. Yo también soy chavo como ustedes. Intro. Bueno. Oye, qué bonita intro, ¿no, güey? It's there. It's there. ...is Perdí ya. Ya, perdón. Se estoy poniendo en la madre al lado. Es que no? la gente se queja del audio. Dije, quiero que ahí se quejen oh, bien. Weo, weo. Como nuestro editor es una verga, se armó ahí un, un número musical. Te y, digo la verdad, yo creo que se veían nos audios <laughs> <laughs> bailando. O sea, de, de repente en nos no ve así como que... <laughs> de toda la chamba que estoy viendo y ahorita pendiente. Oye, dos minutos y ya tengo como dos minutos. ¿Cuánto que en el te has tardado? Así, lo más que has tardado... ¿Cuánto vale una acogida contigo? Ok, no, no. Lo más que has tardado en editar un episodio de La Pensión, güey. El de tres horas y media fueron 16 horas de edición. No, man ¿Qué fue el de cuál? El de cuál? el tuyo, porque a ese no le metí tanta, porque era más serio. Fue... No me acuerdo cuál fue. El de Diddy Kong. El de Diddy Kong. Pero, pero quería ser famoso, No, ¿no? fue el del dragón, <laughs> que me convierto vez, en el, el dragón. ahora el del dragón me cuatro, ¿no? hacer el dragón. Órale, gente, para que lo valoren aquí en el. Hazlo clip, güey. Porque hay otros editores huevones. Allá. Como este. por ejemplo. <laughs> por ejemplo ya, basta, basta, güey. Chris Martel, ¿cómo has estado, güey? güey! Oye, fíjate, aprovechando, nos está viendo el saludo y es parte de lo que iba a decir. La gente nos pregunta, sí, oye, en sí. buen pedo. O sea, sí si lo preguntan como si fuera un pedo real, güey. Imagínate. Ajá, qué, 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 qué. Me dicen, Oigan, fuera de pedo. ¿Hubo algún pedo o qué razón tienen que ya no están poniendo a los peluches? Así como de les llegó un copyright o ah. una amenaza así de que, güey, no pueden utilizar los presores. No, güey, pues no se vería el, el invitado. Es ¿no? que, mira, si no el invitado se vería así, güey. Y con ah, suerte, no. porque luego no están chaparritos. Wey. Sí, o luego, este, no, no se, se vería. Entonces, cuando hay invitado, pues tratamos de de que estos güeyes. Estén en el otro lado, en el otro lado. De hecho, se van a comprar la Merced y así se van. Este güey le dijo al otro día: Vamos a este al mercado de vamos Jamaica. Vamos a chacharear. Ajá, vamos a chacharear. De hecho, a veces sí están, pero están como acá. Entonces no se ven. O, o no, la verdad no están. No, no están. <laughs> No, pero así la gente preguntaba así como de en buena onda. O sea, hubo algún reclamo, ya no van a salir. Es que eran muy chidos. No, 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 no. Le no, no. Tu imaginación te darás cuenta que taparía el invitado. Por eso este sí está, este sí está o sea, porque tapa. está tan chiquito. Ajá. Sí, también este está porque. Ajá. porque Ajá. no se ve, güey. Ese No se, no se ve. ve porque está chiquito. También. Así es. Chris Martel, ¿qué vivencias hemos tenido en todo este tiempo que no nos hemos visto, güey? Pues fíjate, yo me he metido al kinder ahí como por el 89, güey. O sea, quieres que te cuente todas mis no, vivencias? No, no, no. <laughs> este, nos vimos la semana pasada. Ah, entonces, ay, más ya, bien, ya, ¿qué has hecho, güey? Ya, 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 esta semanita. No no, 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 está bien. Si tú me dices así de que. Desde el que tengo uso de razón o hasta hace no, no, semanas, no. una semana. Yo okay. por ejemplo fui al concierto de Taylor Swift. Eh, fuiste al concierto de concierto. la Taylor Swift. Taylor Ratoncita, cara de ratoncita ¿Sí? Swift. Sí la viste y dijiste, "No mames." No, sí dijiste. Le va a meter no, un no. quesito, ajá. <laughs> Entonces, sí dijiste, "Está muy bonita." Está muy bonita, la amor. Sí, 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 está altota, está... que me dijo que en el que medía como un 80. ¿Está que él ya Estuvo con ella, ¿no? Ah, y estuvo con ella, güey. 1.80 mide. 1.80. O sea, sí. O sea, tú la ves y ¡ay, cabrón! Es como ver a Alex Montiel, o ¿no? Michael Jordan. Pero en persona bien hecha, en un ser humano rico, ah, ¿no? sí, Así porque Alex él. Montiel está bofo, ¿no? ¿Qué? Y no, 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 no sabes si ayudarlo o hacerlo a un lado. Que, por cierto, me acuerdo que de Alex Montiel este, mencionan un chingo el apodo que alguna vez le dijiste en videos de Viejo Morsa. ¿En qué, ¿en qué video fue ¿Eh? ese, güey? No mames. No sé, y no. Creo que por... fue un medio blog, ¿no? ¿no? Creo que sí. Era, era un sketch de que el señor era este, un director o algo así. Ah, sí, si había digas... una caricatura. Y había un güey que tenía así bigote y morda. O era una morsa. <laughs> ajá, ajá <una> peloncitas. <laughs> sí. Y por eso le dijiste así en el sketch, ¿no? Sí. Porque en el sketch creo que no te dejaba pasar, porque no, usted no puede pasar porque este. Ah, no ha pagado yeah, sus yeah, cuotas yeah. de la escuela a su niño. Sí, cierto. Sí, sí, bueno, cierto. ¿qué le pasa, pinche viejo morsa? Adiós, mamá. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú no puedes pasar. Mamá, no me dejan pasar. ¿Qué hago? Oiganme, ¿qué le pasa al pinche hijo borsa pendejo? <laughs> Wey, hay un chingo de referencias que la gente saca así de lo más recóndito así, del sí. capítulo 92, del que no me acuerdo. Sí. Ah, pero como lo usan y lo duran se lo siguen usando. Pero bueno, regresando con Table Switch, ¿no? A mí me gusta sí. mucho Table Switch. O sea, la música y la morra. Las dos cosas. No, pero es que yo he escuchado a Taylor desde el 2011. No, no por mí. Pero por nadie desde que la conocí le da pena, este... no? No, yo a mí no. Yo no, creo Karn, no. Sí, sí, me gustan. Sí, me gustan este, algunas canciones notadas. Por ejemplo, de 10 canciones te escucho cinco. Ah, pero muchas ya, es fan. Sí, son varias. Este... <laughs> pero no me sé la letra, no? Si me dices, cántame una, ah, no. dime el nombre de una canción. No, pero no lo único que me sé en letra es shake, shake, Ajá. shake, shake, shake. Yeah. Ya. Haters gonna shake, shake. Haters gonna shake, shake. Y este, you belong with me. me. Ah, no. Sí, si se sabe más. Definitivamente eres un swifter. Ah, soy un swifter escondido. Y tú dijiste ese día, no mames. Ah, porque la gente me decía, eh, retomando lo de los boletos, porque nos vamos a lo que pasó esta semana. Yo había contactado en un no, que platicamos de que yo voy a comprar por si quieres, ¿no? Ajá. Y te dije, sí, ahí luego quedamos. Pues ahora que lo abran. Y me acuerdo que te dije, ya no, porque ya conseguí. Ya conseguí de un güey que te aseguró que sí. Ajá. Entonces, este güey. ¿Sí? Me dijo, oye, lo que pasa es que yo ya tenía dos, pero tuve unos pedos, bla, bla, bla. Me queda uno. Y la idea es que fuera Dani, no yo. Así como que, güey, está tan cabrón que en esta oleada zombie lo que importa es que vayas tú. Que vaya la fan. Sí. No, yo la neta es que sí. Híjole, es que ya no fuimos porque yo no encontré, pero ya sí. Pues yo valgo verga. Ajá. Al final de cuentas fue así de que sí, sí te lo conseguí súper seguro y ya cuenta con ello. Pero nada de que no, no. Bueno. Dije, no sé por qué, pero ya desde hace tiempo dije, sí me voy a tener un plan B, güey. Y me seguían poniendo gente, yo te consigo en 15.000 mil, yo tengo uno en 22 mil, yo tengo uno en 30 mil. Dije, no mames. Pues, no, ya te los vendían así a tres veces el pinche precio, ¿no? ¿Qué dices? No importa si es de aquí, ¿no? O si es de esta zona. Pero no mames, sean güeyes que querían 30 mil euros por el de 1800. Güey. No, no mames. Era de, bueno, entiendo tu negocio y tu pedo. Entiendo tu pinche hambre, no? Pero no lo voy a hacer. Pero sí les dijiste, hasta acá se escuchan tus tripas de hambre. Hasta se o no? escucha tu pinche intestino, cómo sigue pasando la mierda guada. Quisieras un bolillo antes de seguir hablando, sí. güey. Si ¿Sí sabes que es carne, no? Carne <laughs> se come, güey. Bueno, son pedos que luego te explicaré cuando algún día cobres eso. Ajá, ¿no? Cuando ya sí comas. Bueno. Cuando algún día vendas al de Taylor Switch. Ajá. Y este. Entonces como que dije, bueno, no está mala la labor del revendedor, pero yo no lo voy a comprar, ¿no? O sea, qué bueno, ojalá lo sigas vendiendo ahí y ojalá lo vendas. Ojalá si sí hay alguien por mí no va a pasar esa mierda, ¿no? Bueno. Es más, ya tengo el de Dani, que es el que me importa. Hasta le dices así, ¿no? Enfrente al teléfono. Le dice así. Y salió otro güey, así de esos compas de por ahí, ¿no? Así de que, oye, la neta, compramos uno de más, se nos fue el pedo y todo así. Y te lo vendemos, pues a precio no reventa, pero sí, pues paga, dale tantito, ¿no? ¿Cuánto tantito? ¿Te das cuenta de mil quinientos, dame tres mil. Bueno, eso sí, se ya. me hace chido, ¿no? Estar ahí pendiente, más el este y el otro, jalo, güey. Entonces dije, ahí están dos boletos, ya tenemos para ir ella y, y, yo. y yo, en la misma zona. Ah, ah. Sí, dije, ya, ya está, ya se armó. Y ya siempre he tenido como esa mala leche de algo va a pasar, no va a pasar. algo va a pasar. Y así anduve, fui a Acapulco, güey, que como tengo mucho dinero, güey, ahorita yo me considero una persona millonaria. Okay. Dije, güey, no sé, estoy entre tirarlo a la basura, voy a irme a Acapulco, güey. <laughs> o sí. comprarme algo, un carro. ¿Qué crees? Ah, no, 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 ya no caben en la casa los Ajá, carros, güey. Me acuerdo que levanté la basura y dije, la voy a tirar y ya había mucho dinero. Ajá. Dije, ya no, pues me lo voy a gastar a Acapulco. Bueno, chingue su madre ya. Ah, eso era, era mucho eso? lujo también Acapulco. Ajá. O Nicaragua, o, así, ¿no? Dije, no, ya, Acapulco. ¿Dubai no. o Acapulco? Dubai o Acapulco. Pues mejor vamos a llevar este dinerito a gente que no tenga que comer, ¿no? porque en Dubai ahí son... todavía... Dice, bien... No, esa señora de las donitas se ve que no ha comido. Luego... <laughs> Entonces yo muy, muy buena gente, dije, vamos a Acapulco, humildemente que soy, y ya, estuvimos un ratito así mensajeando al güey así de que, oye, por cierto, nos vamos a ver en la semana para este pedo, ¿no? Sí, claro, ok. Regresando de Acapulco. O escribía, que no, puto si no. Puto si no, es más, mira, chingo, mi mamá. Ya te de que, oye, ya imprimiste los boletos y todo, ¿no? Sí, ya los tengo aquí conmigo y todo. Ya estoy aquí en la Ciudad de México. Mañana nos vemos entonces. Ok. ¿Qué, ¿Qué hora te gustaría? Dice, pues es que yo voy a llegar ahí como cuatro y media, cinco. Bueno, pues ahí nos vemos a esa hora. Órale. Entonces Dani llegó muy temprano. Bueno, yo no fui. Porque yo ya venía sintiendo este pedo, ¿no? Para esto. Tú dijiste, no me voy a arreglar bien, no voy a. Siento, siento, siento que no. No, Ajá. nomás te llevo a ti. Ajá. Y el otro güey, sí fue así de que yo ya llegué. ¿Dónde estás? Y buscando y buscando y buscando. Ya fue así de que ya se armó. Ya, bueno, ya le pagamos, ya tenemos un boleto, pero no fue el del que, uff, yo te súper aseguro. Fue el de que, ahí lo tengo, ¿lo quieres sí o no? El de 3000 varos, ¿no? Ajá. Ya, se cerró ese, ya lo tengo en mano, ya puede pasar, Dani. Ahora falta que venga el mío, el que me ha estado buscando durante tres putos meses, dos putos meses, un puto mes, ayer, okay. todavía en la mañana. Yo así, güey, de que, oye, carnal, ¿qué onda entonces? Cuatro y media, cinco, ahí nos vemos, puerta cuatro. Y güey así de, oye, Cristina, es que te, te quería decir algo, porque este, así ya en confianza, ¿no? Como en confidente, ah, contándote bueno, sí. sus pedos y la chiste, verdad, eso no lo digo. Ok, <laughs> perdón. No, pero yo lo digo de broma, yo lo digo de broma, Ah, y el güey contándote sí. así de güey, estoy aquí en el metro y no mames, que ya súper amigos, ¿no? Hablando así. Sí, de tres meses. El güey ¿no? ya se fue así como a la parte, de, aprovechando que ya somos muy amigos, contemos cosas personales, ¿no? Eso sí fue la vida real. Ok. X. El chiste es que, bueno, pasaron muchas cosas y así de que, bueno, en la mañana ya hablamos, así nos vemos puerta 6 o puerta 4 o alguna de ahí, güey. Voy vestido así, voy a estar gritando, soy puto, soy puto, ¿no? Para que no sea lo único que voy a gritar, güey, ¿no? Okay, o sea, dije, güey, te voy a dar miles de razones para que no exista el no te vi. ¿No? Y es que sí he vivido esa parte de la de yo estuve ahí. Y estuve ahí y y no nunca te ahí. vi, güey. Te lo juro que ahí estuve esperando. Te, te, ah, güey, seis horas ahí estuve. No, y si no. Te estaba esperando a mi carnal y no más güey. Hasta se fue llorando, wey. hasta se fue así. de, ¿Por qué no vino? Entonces dije, güey, hay que hacer algo para que nunca me pase esto. Voy vestido así, en la puerta abajo del número cuatro. No hay manera de que digas, ¿cuál cuatro? Y porque? cualquier pedo que no nos veamos en el metro tal, abajo del puto reloj. Sí, no, ¿no? o sea, sí. le digo, cualquier cosa, no hay manera de que, güey, perdón, me confundí. Es que yo te entendí 34. No. No, 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 no. O sea, fuimos muy claros, güey, ¿no? Entonces me fui por detalles que digas, sí, la neta, sí, sí el güey se vio muy mal, ¿no? Pasó el tiempo, cuatro de la tarde, cuatro y media, no. cinco y media, seis y cuarto. Y sí. Estoy solito, güey. Sí, pero ya sí, ya tenemos uno y la gente ya estaba pasando. Hasta que fue así de que no, no y no. Y no. Hasta que en una de sus se puta madre el güey contesta. Y eso nada más el Insta, porque ni siquiera llamás, el güey ya así desviaba y desviaba y desviaba. Cómo me emputa que la gente no diga, "¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Son las 4 de la tarde, no tengo el boleto, no te lo voy a vender." Discúlpame, me puedo tomar una foto meta, contigo ya. Amada, güey, perdón. Oh, güey, lo siento, nada más era para que me contestaras, pero es más, yo hasta soy de Oaxaca, ¿no? <risa> <risa> ni voy a ir. Güey, ¿no? la neta, más yo, yo lo, ni sé quién era, Taylor, güey. Te juro que yo le besaría las manos. Agradezco mucho la sinceridad de la gente de qué onda, carnal, oye, ¿cómo estás? Buenos días. Perdón, la neta, quería llamar tu atención y nunca me imaginé ir tan lejos. No tengo boleto, güey. No, no va a pasar nada. Y no me voy Pero wey, mándame no. tu video de gritando, soy puto, porque eso sí quiero <laughs> verlo. Pues sí wey. quiero verlo. ¿no? <laughs> wey, a mí me encanta que sean así de derechos, de te digo la verdad, no tengo nada. Te mama, te prende, güey. Sí, porque digo, güey, así a las 4 compro un boleto, veo qué hago. Pero si te esperas hasta las putas 6:45 y aparte dentro de tu show sigues mintiendo, güey. Ay, güey, qué pedo. No mames, súper perdón. Sí, me vale verga. ¿Qué pedo? ¿Cómo va este pedo? Ya, ya dónde estás? No, ya contestaste. ¿Qué crees? Lo que pasa es que yo ya me metí. Es que yo sí llegué aquí temprano y no te vi. Y es que yo sí. <laughs> Hija de esa Aquí ya llegaste. <laughs> güey, yo cuatro y media estaba aquí y dejaron pasar temprano. Ay, pero también se dejaron pasar cuatro y media, pero pues. Era opcional meterte cuatro y media o un ratito después. Ahí te va. Le digo, güey, ah, tú ya estás cuatro y media. Y le digo, cuatro. No te hubiera encantado. Oye, Cris, yo ya estoy aquí. Y pues por si no pasa alguna otra cosa... Nos podemos ver ya. O sea, ¿dónde vas? O sea, me urge saber de ti. O A lo mejor los policías sí lo vieron y métase, pendejo. Usted métete, métete. mete. No, güey, o sea, están empujando y güey, no. Es que Cristian me está esperando. No a poner a ah, no mames. No, no. Híjole. Sí, no. ya estoy adentro, no mames, ya me senté. Que en una de esas lo llegaron a aplicar es de, güey, te escondí el boleto en tal puerta, ¿no? Lo enterré. Lo enterré. Si lo encuentras, <laughs> me lo pagas. Y si no lo encuentras, no me lo pagues, güey. Pero ahorita sí fui y lo guardé en tal lugar. <laughs> Hay gente que hace eso, güey. Sí, sí, sí. Bueno, ok. Entonces, este ya había mucha confianza así de que güey si lo encontré enterrado y te voy a transferir el dinero no pues cómo me puso esa gente que se hace y se hace ya aparecía de repente en línea y no contestaba y aparecía visto y no contestaba así güey no mames por qué la gente es así cabrón por qué les cuesta tanto decir no no lo tengo punto wey"? Hasta que me dice, perdón, es que aquí donde estoy ya no hay señal, yo estoy así bien enfrente, es más, estoy tocando el micrófono. Wey. Es más, te digo el mensaje porque ya lo tengo en mis manos y te atiné, güey. O sea, sí pude, güey, pero por no señal. Bye. Voy a intentar aventar una paloma mensajera a ver si te llega, Cris. ¿no? Yo sí estuve a dije, güey, pues no seas mamón, pues salte de donde putas estés, güey, vas a la entrada y me lo das, pues quedamos en algo, ¿no? Una, dos, llegué antes que tú. Tres, oye, llámame tú, ¿dónde estás? Ya me voy. O sea.. No es mal pedo, pero también ya voy a entrar, güey. No me importas mucho, ¿no? Ajá. O sea, ¿dónde andas? Ni una llamada, güey, nada. Bueno, vamos a hacer esto. Le digo, ¿qué te parece? Ahorita yo me las arreglo, güey. Mándame un, un pinche, una foto lo mejor posible tomada para que con esa pinche foto mejor tomada a ver si puedo pagar una mordida a los de, de estos güeyes que escanean y de que no, es que así si no los puedo escanear si el güey está adentro. Órale, le doy 500 barras. Bueno, está bien. Y, no, y es que según yo sí se podía, porque si escaneabas por alguna otro pedo, llegabas a escanear tu boleto, ya no servía ahí, como que sí, si era un uso. Pasa el otro. Un uso en un filtro, un uso en otro filtro y ya no se puede usar ¿No? más. No, o, sea, o sea, sea, si alguien llega con el físico, se chingó el del físico. Ajá. Bueno, por lo que haya sido, le dije, OK, para esto tú tienes un boleto que dices, ching, no llegó Cris, pero en mi bolsa tengo un boleto que funciona, ¿no? O sea, se lo escribí así de que por lo tanto lo tienes activo. <laughs> ¿Qué te parece? Me mandas la foto, yo escaneo y ahorita nos arreglamos, güey. Sí, claro. Me mandan la foto, güey, que yo creo que ni en los tiempos de Alcatel tomaban esas fotos, güey. Así te manda el culo de una morra, ¿no? No, güey, yo creo que se engrasó primero el dedo con Catsup y le tomó así el boleto así ticket. Ahí está, güey. Son tres mil pesos. A ver, hijo de toda tu puta madre. Creo que no lo expliqué. Van a escanear el código. Lo necesito lo más claro posible. Ah, ok. Y hace cuenta que este es el boleto, ¿no? En lugar de así. ¿Qué le pasa, güey? No mames. Ni se veía nada así, nada más. G, no sé, ¿no? G2, así. Pero apenas. Esa era una boleta de la secundaria, güey. Sí, güey, le digo. 9 en ciencias naturales. Decía ahí, este, la gusana ciega, ¿no? <laughs> carnal. A ver, y así le hablé un poquito medio. No mamón ni molesto, pero sí como de... Vamos pero a siendo al Chris, siendo Chris. Ya, vamos a hacer Chris Martel el verdadero, ¿no? Ajá. Y sí, le dije, a ver, carnal, vamos a hacer esto. Si no puedes mover el boleto, no lo tienes y no, no pasa nada, nada más dime, ¿sabes que no lo tengo? Punto. No es que sí lo tengo, pero no dejan salir. Bueno, manda una foto clara, si entiendes lo que es claro, es esto, y así, ¿no? Como un ejemplo de un... <laughs> Una mine o no sé, güey, ¿no? Esto es un ejemplo de foto clara, güey. ¿Lo puedes hacer, sí o no? Visto. Ya, a la verga, güey. Le digo, bueno, yo doy por entendido que la neta o oh, es un fraude así y qué mamada que se hace ese tipo de pendejos que se la pasan perdida, ¿no? Es más, tengo un notario aquí. Nah, tengo el nah, teléfono nah, de un notario y ya me firmó que fue un fraude. Sí, que mucha gente también me ponía así como de, güey, ¿y por qué no vas a la taquilla, no? Que me pone así en Instagram de, güey... Ve a la taquilla. Que bruto. no lo son? había pensado, güey. Puta madre. Qué imbécil, ¿Qué wey? me vi. Es cierto, güey. Es que no mames, si no se te pasa por la cabeza. No. Lástima que están cerradas porque <laughs> ya no hay nada. Está agotado, amigo. No. No era así como que, hola. Ay, aquí habiendo boletos, güey. El forosónimo Canalla uno. <laughs> no. Más tarado del oeste, güey. Bueno, para los que no entendieron un poco el sarcasmo. No hay boletes. Ya no ya, más, no había, ya La, no la había. puta taquilla estaba hasta con candado cerrado, ¿no? Así, hoy no hay ni madre, ¿no? <laughs> este. La puta estaba. No. Hoy no hay ni su puta madre, ¿no? Así decía en la taquilla. No, de hecho, pues todo se vendía electrónico, ¿no? Sí, todo era electrónico, Y tú, este, imprimías tu boleto, llevas tu hojita y lo importante era tu código. Sí, que creo claro. que sí estaba abierta la taquilla, pero para otras cosas, ¿no? Así como de, ah, pero yo no vengo a él, si sí. yo vengo al de babasónicos, no sé. Ajá. Pero así era como de, vengo por una de Taylor Swift. ¿Qué, güey? ¿Qué? Como regalo por... ¿Qué? ¿El regalo por... No, me mandas llamar, güey, me mandas llamar. Así ¿Qué, como, que... ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Billy? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Billy? ¿Qué pasa? ¿Quién es para Taylor Swift? Así, güey. Así... Esa fue la escena, güey. De... esa fue la escena tal cual, güey. Pero hay gente... Es lo que, que hubiera sucedido. Me imagino que son de otro país o incluso de otro planeta, ¿no? Porque tendrías que ser muy bruto como el chavo. Ajá. Para decir, porque si hay muchos que me ponen, oye, ¿quieres? Y no has pensado en buena onda en, en, en ir a la taquilla, porque eso habla de que estás buscando más barato y reventa, ¿no? O sea, también tú estás este, promoviendo la reventa. Es como, ok, ok, sí. <laughs> Pero como te reíste, sigo. <laughs> Ey, Billy, ven, ven, <laughs> Billy. ¿Quiere boletos para Taylor? Sí. <coughs> Ah, y ya, ya te agarró así. ¡Oh, el... Dios me ayuda? <laughs> si se la agarra el güey, ¿no? o sea, a ver, ustedes dos. Se... Darnos se... a cargando, qué tan gracioso, a ver, no? Está buscando para Taylor Swift. Entonces, para explicarle, esos boletos ya no existen desde hace 50 años antes de Cristo. ¿no? Lo que pasa es que Taylor Swift es muy famoso. Bueno, continuemos. Ya, entonces, este la cosa es que el güey se hizo 35. Luego muchos me dicen, pues güey, lo sube la imagen. Vamos, no, pues, Esto no es personal. O sea, es un pedo de, me habías hecho el favor de conseguirme un boleto y terminaste siendo cualquier mexicano promedio que lo único que quieres es así a ver si pegado, oh, no sé quién puta seas, pero muchas gracias, ¿no? Y ya inglés. no te contestó. No. No te volví de mandar mensaje. No, no, no. Desde ahí hasta la fecha no fue un, oye, discúlpame, aquí está el boleto. Claro, mira, si sí la cagué, me vi mal, este ¿cómo puedo remediarlo, no? Ok. No. Está desaparecido, güey. Vamos a decir que se llamaba Lalo Galván y tú, Lalo Galván, chinga tu madre. No, pero sí, Lalo Galván. Es ah, pero es, ¿no? bueno, entonces otro este, Lalo sí. no Galván. <laughs> Mejor, Lalo, Lalo no Galván, Galván chinga, chinga tu, tu madre. madre. Sí, güey, donde quiera que estés. Y fíjate que se ve muchos revendedores que a la mera... O sea, se, se ve la oportunidad, porque se ven así de que este de 1800, pues ya dame 18 mil si quieres. Dame 18 mil. <laughs> pues a cómo estaban hace qué, güey, ¿no? No, gracias, güey, no? Y así, ya sabes que cuando empiezan. Es que ya me sé cómo funcionan los revendedores, ¿no? 30 mil, 20 mil, 18 mil. Bueno, ya dame los 8 mil. Dame los 5 mil. Ya cuando va a mitad de concierto, güey. Ya lo único que esos güeyes están ladrando porque les des los 1500, güey, ¿no? No, eh, o menos, güey. incluso así dame de. Que, 500 pesos. 500 balas y ya la verga, porque si no me voy a quedar con 300 boletos. Que se me hace una mamada, ¿no? O sea, gente se forma. Yo estuve ahí en la página, no sé si tú también, así de que actualizando. Uh -huh. Y sí lo hice por la vía de que, güey, no. Y le dije a Dani, aquí está la tarjeta. En cuanto te es que, a la verga. Para quien no sepa, este, como que había un sistema de fans. De hecho, ahí está curioso porque tú tenías tu cuenta como fan y te registrabas uh -huh. en Ticketmaster, ¿no? Hasta en y, Spotify recomendaban. Y si eras de los eh, afortunados a los que te mandaban el link, ya entrabas en una lista de espera con ese link para ¿Y comprar sí, tu boleto. lo recibimos. Entonces, nadie, este aplica y yo de pendejada así fue de, a ver yo también voy a aplicar porque pues no vaya a ser, pero pues yo no tengo esa madre de fans y la chingada bueno ahí rápido, Federico Díaz, oh sí soy muy fan este, ya mando <laughs> pues, mi... ¿pero ¿qué tan fan es? <risa> mucho, mucho. <risa> voy a mandar mi, mi solicitud a ella no le llega, pero a mí sí, güey. Wow. Entonces fue así como que, ah, bueno, pues ahí está el link, Nadie. Ahora todo este cargo, ¿no? Pero si era una lista de espera así de 20 mil cabrones esperando. Ah, chingato. Man. O sea, te parecía, usted ya lo logró. Está en la, en la fila Ajá. 20 mil. Ahora sí, ya. Y ya llegados a formarte. Adelante de mí hay 20 mil Y sí se iba cambiando así de ahora soy 11.000 mil. Ahora es el 12.000 mil. Ajá. Pero sí, muy raro porque iban así como contador muy, muy pasos chiquititos. Sí, pues como si fue una fila wey. de 20 mil 999. 20 mil 999. 98, 20 mil oh. no y de repente 10 mil, y de repente 3 mil, y de repente 100, ya puedes entrar. Ya, ya, ya pasaron los revendedores. Ya, 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 pasaron, ya, ya, ya vieron que no podían comprar más de cuatro. No, ahorita vengo, güey. Pero sí te parece, ahí no puedes comprar más de cuatro. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo putas le hacen los revendedores para tener así, güey? Pero es que es lo que yo digo. O sea, eh, la neta es que no noté tantos revendedores como otras veces. Sí, y la razón es porque estaban ahora entre calles. Pero, ok, bueno. Pero pues igual yo anduve entre calles, güey. No creo. Porque sí, te lo juro, llegué temprano. O sea, porque iba a ser un caos ese concierto. Hice lo que nunca hago. Llegué temprano a la una de la tarde al pinche concierto sí, para me, estacionar como... el carro. Ni para pinche dije, Ramstein lo hiciste. No, no, güey, exacto. No, para Ramstein llegué y pues estacioné mi carro ahí a las cinco de la tarde por tu seis. Ya, este, llegué con mi boletito y pues ya, este, pero no, aquí sí nos daba culo de va a ser un puto desmadre, entonces sí. hay que llegar temprano, inclusive queríamos llegar a las 10 de la mañana, güey. Sí. Pero sí fue así como, no, ya, ya chequeé y el estacionamiento abre hasta la 1-2. Taylor güey. Swift todavía está dormida, ¿no? Yo ¿para veo, qué voy? <laughs> en su casa de las lomas. <risa> <güey>. <risa> en su casa de las lomas. Este, de Chapultepec. Entonces ya llegamos a estacionar a las 2 de la tarde y bueno qué hacemos pues vamos por un café entonces anduvimos entre calles buscando por ahí ah, cafés okay. o sea sí viste pero nunca viste nada ajá y nunca vi así había un chingo de gente con sus playitas las chicas venían de hoteles cercanos y la madre con, vi a una señora así como que en una esquinita rezagada pero vendiendo este, cuetos ¿no? eh, tengo boletos tengo boletos tengo boletos pero así como que sí hasta iba con miedo a la señora sí de que no mames. Entonces, sí, había menos revendedores de lo que normalmente hay. Un 80% menos, yo creo, güey. Ya a mí se me tocó uno, pero así de que. ¿Cuánto? Y estaba bien, porque así de que ya es último precio: 6,500. Ajá. Ah, dije, está bueno. No está El único tanto. problema es que en otra zona. Um, Entonces, ni modo que era así como de fui con Dani, pero ella está hasta allá y yo estoy hasta acá. como. Casi... Pues está cabrón, porque sí era. Yo le digo a nadie que nunca había ido, bueno, nunca habíamos ido los dos a un concierto así, porque cuando comprabas tu boleto, este, sí, nosotros sí nos fuimos así al ladito del escenario. Ah, ok, ok. No no hasta enfrente, pero así como el escenario te queda aquí. O sea, si okay. pasa la morra sí la vas a ver. Okay. Este, y dije, vienen numerados. Ni de pedo no se va eh, a, no respetar. a respetar. Sí. sí, no se va a respetar, pero no, sí, güey. O sea, pasabas por un filtro y luego otro. Lo que luego, sí a los otro, vives latinos, ¿no? Exacto. <risa> <risa> o a cualquier otro concierto, güey. Es que buena, mames, ahí llegas y eh, vale ver. Sí, o sea, para Ramstein tenía boletos hasta enfrente y dije, ah, no mames, pero pues son güeyes que se quedan a acampar tres días antes. Pero no les pueden decir como de amigo que, están... que te quedaste a acampar a chingar a su madre. Sí, güey. O sea, yo llegué y todavía me, te, me tocó bien lejos del escenario, güey. Y no les podía decir, oye, quítate, yo tengo el A1. No, 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 Ni porque no de vienen de, así numerados. O sea, esa, no. Ah, no, ok, ok. Sí, nada más es como zona este, enfrentísimo. Ajá. Así ¿Tú, se llama. Tú compraste hasta enfrentísimo. Ajá, y así viene el boleto, enfrentísimo. Ajá. Pero pues enfrentísimo, Pero así, ahí, vayas y llegando. hay personas wey. que compraron hasta enfrentísimo y se quedaron a acampar, güey. Y a eso sí los has visto así de que, no vamos, aquí está... No. ¿Cómo se llama el güey? El cifrador. ¿Te ¿Has visto al Tilín? Al tilín. <risa> <risa> Nunca lo decía de que, güey, aquí está el tilín. No, pues no mames. Pero sí me tocó, todavía los veía con mis propios ojos. Ah, ¿sabes? bueno. Sí, o sea, decías, esa de pinche mancha que está ahí ah, es el. Ese güey ahí parado, no mames, pues es el de pinches celulares así, güey. O sea, empieza el pinche concierto y ah. a grabar todo el pinche concierto. No mames. O sea, ¿qué? sí tendrías que estar del doble de alto para ver bien el escenario. Que si sí dejan pasar los selfie sticks, ¿no? No. no no eh, o sea por eso te digo había un chingo de reglas de que no bolsas de tal tamaño no selfie sticks no no tal tal ta. armas cagadas no armas no chile, armas eh. Oh, es que sí vale <laughs> con doble cargador entonces volvían al tema si eran lugares designados güey o sea tal cual me sentí como en cualquier otro teatro de a ver te llevo a tu lugar Sí, la, la... Y al lado de ti había más gente así, de... Que, ah, nosotros, así. Es la quinta, tercera fila, güey. ¿Y no te tocaban como fresitas o así como que Sí, estaban así alrededor mío, había mucho mucho fresa. Pero no era mal pedo, ¿eh? O sea, a mí me reconocieron algunas personas y me regalaron las pulseritas, güey. Ah, sí, te dan. Toma, Fede. Ajá, toma una pulserita. Ah, güey. Bueno, pues ya llevo... ¿Y tú una... no hiciste pulserita? Este, no. Y nadie se hizo pulseritas. No, pero igual los, nos regalaron tantas que, pues, ya yo le dieron a una ellas y ya llevaba mi brazo así de varias. Y entonces llegan conmigo, Fede, Fede, ¿quieres cambiar? Sí, que su madre. Este, entonces, pues, me sentí parte de él. Nunca me sentí así como que, ay, güey. Por un este... momento, tu corazón dice, oh, por Dios, creo que soy swifter. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Creo que amo a Taylor Swift de, de una, una manera no sexual, no gay. <laughs> Que dicen que también había mucho de la comunidad LGTBI, TTT, Yo digo que casi no. RSTT Audi, ¿no? Sí, creo que ahorita ya hay en las calles, ¿eh? No, 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 pero que. O sea, como que estabas entre Gloria Trevi, Mónica Naranjo y Taylor Swift, ¿no? Es que, güey, Taylor Swift, antes la veían como más morrillas, ¿no? O sea, de que soy morrita. Ajá. Y como que aquí en México así fue de que no mames, un chingo de la comunidad. Sí, pues había. Era un mundo ahí, güey. Era un o sea, montón. Yo creo que el. Sí, sabías sí identificar así como que este güey es el novio. Porque sí, todos coreando de la chingada saltando. Y el güey, así como que no, o sea, sí está chida la música, está chido el show, pero no soy tan emocionado, ¿no? Sí. Y yo era de esos parte de. Sí, había muchas rolas que sí ubicaba, pero estaba más embobado viendo el pinche show, güey. Estaba muy sí. chingón, estuvo muy chingón. No, y siempre que la de. No, pues este. ¿Cómo dice el elefantito ese de.? Este... Hazla feliz por mí, mamut, ¿cómo dice? Chiquitito. No, llévala al cielo por mí, porque ya fue así de que, no, pues ya disfruta el concierto, Dani. Pues Es que la neta es como si me dice, güey, vamos a ver a Radiohead y me tocó hasta adelante, pero no puedo entrar por tu culpa, ¿no? Yo creo que también ella es de que, yo me voy a la verga, ya entra tú, güey, porque yo sé lo que significa para ti. Sí, sí, güey. Bueno. Entonces ya le dije, no, pues sé feliz y llévala al cielo por mí. Ajá. Y ya fui hasta la noche por ella. Pero fíjate, güey, salí a las de tu pobre casa. ¿Por qué siempre tenemos que decir de tu pobre, de tu casa? casa? ¿no? no, de tu humilde casa también. Es sí. que hay gente que dice de tu humilde casa y hay gente que dice de ahí en tu pobre casa. No, o también estaría mejor decir tu casa hecha mierda. Ajá, también. Ahora yo te lo voy a Para decir. Para que suene soy. todavía más humilde. Yo y donde no pasamos ni un pinche trapeador, está lleno de cucarachas, sí, no sí. tengo techo. En tu casa eh, donde hay lámina todavía ¿eh? la lámina ¿Se se de trasmina. Ajá, y están 16 gatos que vienen de la calle y niños que no sé quiénes son los papás, con compañerito sucio. ¿De ahí es tu casa? <laughs> es que, voy bueno, para que se escuchen más sí, pobre, sí, ¿no? Para sí, que, sí. ah, sí quiero ir. Ah, ya, qué quiero. Humilde. Algún día voy a ir, ¿no? Ah. Este. ¿Qué te iba a decir? <risa> <risa> que saliste de tu, de ah, tu casa. Sí. Salí como a las once y media de la noche. Ok. Porque dije, pues ese va a estar mamando. Ah, o sea, sí te regresaste todavía. Sí, a la verga. No mames, ¿no encontraste un tráfico de la mierda, güey? No, de regreso no. Oh, de regreso estaba putamente libre. Pero de ahí, pues, yo creo que te llegas más rápido en patines, güey. No mames. Me acuerdo que ya dije: Pues yo creo que la Taylor no ha de aguantar tanto, ¿no? Ya, vámonos de saliendo. Eran tres horas, güey. Güey, me marcaba 17 minutos. Dije, ay, no mames. O sea, voy a llegar bien temprano, güey. Todavía ha de ir a la mitad del shake it off. Es la primera vez que veo el periférico lento, güey. Venía así. Todo libre, güey. Todo así. No oh, mames, voy como a 30, güey. Te lo juro que iba haciendo tiempo así. Para que, pues para que acabe bien, porque luego termina y es como de ya acabó. Pero creo que voy a salir mañana, amor. ¿no? De hecho, ya hasta tener dijo: Ya acabó bien. Ya, ya. Sí, ya, ya me fui. Ya, ¿eh? Ya, ya no hay no, luces, vale, vale. pero para la salida es de. Oh, no. <laughs> sí, sí. Sí. Les dije esa pinche salida de dos horas. Voy a ir bien. Te juro que nunca había ido tan despacio en periférico. Güey. Hasta me fui en el de baja. ¿sí? Ni un carro. Toda no. la gente estaba en el Foro Sol, güey. Yo creo. Sí, güey. Me bajé del viaducto libre, así bonito. Hasta que de repente, así de que faltan para llegar al Foro Sol. 17 minutos, así de que si eso me lo dijiste en mi casa, hijo de tu puta madre, ¿de dónde sacas que me faltan otra vez 17 minutos? no? Ya hasta de repente se empieza a ver rojito y ya, ¿dónde está? ¿Dónde está el viaducto que te puedes desviar ya para el aeropuerto y así? Pues oh, ya bueno. estaba cerca, güey. Bueno. Sí, ya estaba muy cerca. Hasta ahí, no mames, carros con el motor apagado. Así. ¿Ah, Estuve ahí con el carro apagado fácil. Hay gente caminando ya de regreso y es que olas y olas y olas de gente caminando papás buscando a sus hijos pero ¿dónde? es que la avenida por eso, por eso te... ajá, sí la avenida no mames mamá, tú sigues en la casa me tocaban así de que la morra en el puente y la mamá abajo así de que qué pendejas están ahí platicando <laughs> está un puente, a ver ajá, por eso en el puente aquí estoy, no te dije, viendo al oxo ah, ve que, hacia el oxo, hasta que le hice a la señora Pip pip, así. Ya te vi, ya te vi, voy para allá. Gracias. Aquí un pendejo me acaba de distraer, <laughs> no, así, así. <laughs> gracias, eh, gracias, ay no. O sea, la morra estaba por arriba de Churo y yo por abajo de Viaducto. ¿no? Ok, ok, ok. Pues así, pues así de que no, mamá están discutiendo, no se oyen, güey. <risa> <risa> y este, bueno, yo así como que, qué pedo. Morras que estaban como que esperando, si estaban esperando un número, yo creo que siguen ahí, güey. No ¿No te da culo así como que, bueno, tener hijos y no mames, ya no los encuentran en este mar de gente. Es que, güey, yo lo que siempre, y se lo he dicho a Dani 37 millones de veces y a mamá, a papá, hermanos, así en la vida, todos, güey, donde nos queremos de ver sin pilas y nada, aquí. Nada de que, es que yo pensé aquí, ya tenemos como ese punto de encuentro de cuando tiemble y sea un fin de zombies y Dios venga a la tierra a juzgar vivos y muertos, aquí <laughs> y sí, tenemos esa costumbre, no importa si no traes pilas, si es que, güey, me caí después, así, de, de, de. a menos que sea algo de aquí. urgencia, me llevaron al hospital, bueno, pues no vas a llegar ahí, ¿no? Okay, okay. Pero, güey. No me voy a mover de aquí. Así sean las 4 de la mañana y lo que sea, aquí voy a estar. Ya viste, pinche Lalo, no Galván. O sí. sea, no había pierde, güey. No, güey. Entonces, ya tenemos eso muy marcado. Nada de que, pero ¿dónde? Es que yo, pared rosa. No mames, nadie es. Bueno, así todavía hay mucha gente, ¿no? Sí, si es que por fin ya llegué, ya, Tani, fum, llegué. ¿Cómo te la pasaste? Chido. Bye. No? Vámonos ya. Entonces, esa fue la experiencia con Taylor Swift, que por cierto, pues ella sí, ella sí lo ve como: no mames, es que para mí Taylor Swift es. Está Jesucristo y abajo está, está Taylor eh, Swift. Mi capitana, dijo, ¿no? Uh -huh. mi, mi patrona. Mi sí. patrona. Y luego están mis hijos, ¿no? Así ah. dijo. <laughs> pero así te, así, a ti, ¿eh? A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Pero a ti sí si te dice este, no, tú vales verga, mi patrona es Taylor Swift. Sí, pero yo agarro el pedo en chinga y es como de. Ahora dame para ir a comprar Vete a verla, vete a verla. Ya, entra, a ver. No, y te iba diciendo, es que mi patrona. Sí. No, perdón, sí, sí. ya, perdón. Sí, fue así como. Pero ¿cómo que? Bueno, vaya. <laughs> no, pero ¿cómo que? Bueno, ya vay. Y disfrutaron el concierto, tú lo viste de cerca y, Yo lo vi de cerca, vi su cara de ratoncita Tengo una pregunta, cuando quisiste ir al baño ahí, ¿qué pedo? Pues ibas al baño, güey O sea, bueno, pero... O sea, o sea sí ver, me o sea, mintió el güey de que no, ya no puedes salir de aquí güey. No, pues es que por zonas, bueno, donde yo estaba Era una zona amplia Este, pero Por ejemplo, sin sí, nadie estaba coreando y la madre Y si sí me volteaba a ver nadie Necesito agua como, y yo me quedé de bueno, ¿a dónde voy? Pues en el este mar de <laughs> no, no es cierto. Pues a ver de dónde llena el vasito de agua ahorita que llueva, ¿no? Y, pues, ¿Dónde te consigo agua, amor? Este no, pues no salir? sé. Ajá, entonces, eso también estaba muy controlado, porque dije el, el, el pasillo está vacío ahorita, antes de empezar. Pero ahorita que pase la Taylor Switch por acá, va a venir un pinche mar de morras, güey. Y sí. O sea, pasó y como 10, 20 morras se juntaron. La mommy se armaba una boca así. Ah, oh, no mames, y se las tragaba porque eran morras. Porque era un ritual satánico, ¿no? ¿no? Ajá, no mames. No, pero llegó la, la este, seguridad y no, de aquí no pueden pasar. <coughs> Swifters. Ajá. Su, 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 las morras. Taylor, yo siempre te... No mames. Mi pinche celular hacia la... Hacia A la ver. La... No, la seguridad rifada, güey. Pues regreses y las regresaban. Y el pasillo... Back. Back. I got a gun, I got a gun. No y sí dejaban otra vez el pasillo vacío, güey. Entonces a mi lado tenía un güey que si tantito daba un pasito afuera de, de la línea marcada si sí me decía oye compa ten cuidado. Ay, estás pisando lo que no pagas. De hecho me reconoció y, y siempre así como que. De sí, seguridad. Me volteé a ver así como que si ah, no, ah, ¿Te quieres pásate y bésale el culo. Tengo. No 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 ah. No, o sea, sí me volteé a ver así como que está chingón el concierto. Ah, ah sí, huevo. Eran de los de Lobo, ¿no? Ajá. a huevo, huevo. Pero le cambié la jeta cuando saqué mi pie y fue así. Oye, amigo. Ay, te ay, ayer, no. no, eso no se permite. No, sí. no, no, sí. Tranquilo, no, tranquilo no, cabrón, cabrón. No, no pises ahí. Ajá. Pero ¿qué? ¿El agua qué? O sea, fue así de que... Ah, entonces a ese compa le dijo oye, ¿puedo salir por agua? Sí, güey, nada más tu boleto. Va, chingón. Entonces ahí voy, tranquilo, y todos los pasillos libres. O sea, tal vez sí una que otra gente caminando, pero iba a su lugar, güey. Entonces fui a comprar... Agua vacío los puestos. ¿Cuánto de es? 520, amigo. No, 50 pesitos, una agüita así. Ah, ah, no, no. Bueno, la es que digamos que se maman, ¿no? Sí, sí. Pero ya regresaba y tu boleto, ah, aquí. Ah, pásale, pásale. O sea, agua. Podía ir yo si quería al baño y de hecho nadie me siguió pidiendo agua. De, agua otra vez, necesito agua. Bueno, va. No tienes del litro, amigo. <laughs> no, güey, no tenía del litro. Entonces una vez así fue así como, que, pues el pedo está bien tranquilo, pues voy a ir a miar. Y fui a mear, regresé por el agua y seguí en el Después concierto. Pues había wey. echado un quino ahí, así de que déjame al rubel Ajá. y yo te regreso. Y regresé a mi mismo lugar. Por eso les decía, nunca había ido a un concierto así de organizado, pues. O sea, si sí te... sientes que, ok. O sea, si sí, el boleto ahí, mi, mis pesos ahí están. Porque en el vivo estás hasta adelante y si dices voy al baño, no vuelves a ver bueno. el escenario jamás. Por eso hay gente que se guacarea, se mea ahí mismo, güey. Sí, bueno. No hay pena. No bueno, sí, porque los de chelo, chelo. ¿no? Eso no habían ahí. Gente, no, sí. no, había, no, no habían, no habían. Antes de que empezara el show si sí había este chela, este palomitas, botanita, la chiñada. Cuando empezó, empezó el concierto, nada, güey. Okay. O sea, ya, ya. Mota. Nada. Así de repente. Ay, güey, la mota. Casi no, güey. Pero casi sí. no. Muy es el leve. Casi de sí. <laughs> Al inicio, o sea, las filas del ah, inicio, okay, pero okay. ya en el lugar no. Sí, porque decían que había un espectáculo de pantallas tan impresionante que ven, güeyes que querían ir en modo mota. Bueno, modo <laughs> alfas, así dije, <laughs> Pues yo no noté. Te digo que se da muy light, mi, mi lo disfrutaste. Mi, sí, güey, llegaste a tu o sea, casa a las 6 de la mañana, pero llegué a mi casa como a las tres de la mañana. Pero sí dije chingón. Ah, ¿En tu carro? En mi carro. O sea, y sí lo lo lo, lo, lo recogimos, fui con Kennel, este, ah, con Mariana, su novia, y este, lo estacionamos en el mismo lugar, nos quedamos de ver ahí, así aplicamos la de aquí, aquí, y ya nos fuimos por taquitos y ya llegamos a nuestra casa bien desayunaditos qué lo claro, que puedes hacer no hay gente que cenaditos. se va a Así loca güey es que ya salimos qué hago Vamos a esperarte güey no mames. sí es el mar de gente así wey. y aparte el metro estaba funcionando güey sí, cuando ya pasé hasta el... la una Ajá, dije ay mira no mames ya es bien puto tarde y el metro sí lo que yo pensaba que sí iba a ser un caos tal vez no lo sentí porque me organicé. Nos organizamos más bien, <coughs> este, pero no fue el caos que yo imaginé, o sea, bien ordenaditos y bien todos así, obedeciendo. Sí, wey. y digo, y seguridad, digo, cuando pasé, no mames, yo creo que... Es cuando más seguridad he visto en un concierto, güey. Sí, o ¿sí? donde ¿sí, caminaras, y a donde voltearas patrullas y piches tanques antiguerra, güey, blindados. Es que, güey, había unos pinches camiones así enormes, güey, ¿no los viste? Eh. Como que de GTA. Sí, sí. Y no mames, a poco tenemos de estas madres en México, güey. Sí, no mames, hay seis estrellas, a poco aquí, Ah, ¿no? aquí hay seis, seis estrellas ya. Y ya, o sea, digo, no sé cómo habrá estado adentro y todo, pero todo el mundo habla de que fue un gran espectáculo el de Taylor Swift. Sí, fue un, fue un, fue un bonito show. Este me la pasé muy bien, y pues ya a lo mejor ya no la volvería a ver, pero sí tengo entendido que era un show así como que vamos a pasar por los discos más importantes. Okay. De toda y la carrera de que se iba Twitch. quitando así ropa, ¿no? Ya no son de los setentas, ahora yo soy de los 80 ah, Exactamente. Y tus pulseritas las guardaste. Las pulseritas las guardé, ahí las tengo como recuerdo y a ver cuándo me vuelvo a encontrar con otra Swifter, para intercambiar. intercambiar. Ahorita te van a mandar mensajes. Hola, Fede, yo sé que a lo mejor no ves este mensaje ah, porque recibes muchos. ¿Cuánto me venderías una pulserita Swifter? No? La puedes hacer tu amiga, le voy a decir. Sí, pero no estuvo cerca de ella. Ah, sí, cierto. Porque también les dan unas que brillaban, ¿no? Este, ajá, esas madres brillaban. ¿Te acuerdas que dijimos que esto iba a durar cinco minutos y ya ha durado casi la hora? Güey? Así es. <laughs> este nos daban unas, unas pulseras que prendían y dices, este madre, qué pedo, ¿no? Pero ya después, no sé cómo lo hacen, esas luces cambiaban de colores, uh -huh. pero también formaban así figuras. O sea, en una canción se formó un corazón. Si lo ves de lejos, sí, dices, ah, yo soy una parte roja del corazón. Ajá, sí, qué pedo, güey, porque acá cómo... es blanco. Y de repente, así una canción con temática de serpientes, acá salió una pinche serpientota. Así tú veías el foro sol y nomás va pasando un culebrón por ahí, güey. ¿Qué, ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo lo hacen. Yo no sé cómo lo hacen. Tú sabes cómo lo hacen. Yo no sí, sé cómo lo hacen. Te voy a explicar. Hacen. Hay algo que se llama síndrome de Ah, Ok. No, yeah. <laughs> Ok, bueno, entonces eso es Taylor Swift en México. Eso fue Taylor Swift y muchas gracias por venir, Taylor Swift. Después ahí seguro que escuchas el podcast de la pensión. Que por cierto. Y este, a ver cuándo vienes y te invitamos un pozole a nuestra casa. Estaría padre, ¿no? En, que, en, humilde casa. De hecho, hay gente que se dice, ¿por qué no invitan a Taylor Swift a Texas en México? ¿no? Ajá. Bueno. <laughs> este, eh, había, había gente que la entrevistaba en la tele mientras yo ya estaba en la casa, ¿no? Es así de que esto es muy triste porque no alcanza este boleto. Sí, no mames, es que soy súper fan, pero así. Ok, ¿y tú cuánto estás dispuesta a pagar? Porque los revendedores así, ¿no? No, es que no tengo dinero. Ah, bueno, no mames. No. <risa> <risa> o sea, sí entiendo que dices, voy al Foro Sol, pues a ver qué, qué cacho, güey, porque no hay nada. Pero pues no tienes dinero, güey. Pero imagínate, me voy a disfrazar, voy a hacer así. ¿Cuánto traes? No traigo ah, nada. O ah, sea, estaba disfrazada, güey. Sí, o sea, venía en modo, soy súper fan. Yo creo que si alguien me ve llorar, me ve bien así, fan. Alguien me va a decir, "Amiga, te vi llorar y vamos, te voy a dar este", a menos que fuera Islas Vlogs, ¿no? Así. <laughs> Un milagro, güey, así de esos güeyes que salen con boletos de la nada, pero estaban la mayoría lloraba que porque no habían alcanzado boleto y su intención no era comprarlo, era que se los regalaran. Oh, ok, ok, ok. Entonces, pues llorando. ¡Ah, sí, no, siguen llorando, ¿no? Sí, siguen llorando porque, pues no, güey, no, no iba a pasar Ay, en este Pues A lo mejor wey. sí, güey, te digo, tendría que estar Islas Blocks y ya. Yo no <laughs> Yo, por buscado, cierto, ¿no? Islas Blocks, próximamente en la pensión. Próximamente en la pensión para que nos regale boletos de Taylor Swift caducados. Y a ver si nos <laughs> consigue una foto con Carelli Ruiz, ¿no? también es pues que él tiene buenas contactos. pero yo no me encierro en la limusina eh yo no yo estoy casado ¿no? a mí no me hagas ese reto y también Kareli Ruiz es invitada a la pensión a la pensión pues por si quiere platicar y no también y su limusina y su limusina que no creo que quepa ni tampoco ella así <laughs> sí. Ah, también. Y también Hot Spanish próximamente a la pensión, Pero están invitados. Pero están invitados también todos. Y el chiste es que... que ah, sí. Esa es la única salvación porque ni siquiera leyendo la Biblia completa haber ido a misa desde el primero de enero del 2023, ibas a entrar a ese concierto. Exactamente, sí, güey. No te, no te agarré el chiste así como que nomás porque empezó a hablar de la Biblia este güey. Sí, no, o sea, ni aunque leyeras la Biblia... Ni aunque había sido a misa ya, ya desde entendí, el primero de enero La única salvación que tenías ahí no era Jesucristo. Luego vi otra entrevista de una morra que le prometieron así cuatro, los cuatro conciertos por 30 mil varos, güey. Okay. Así y hasta enfrente, creo. Y con esta fotocopia entre tres amigos Si no, mames, si, si te hubieran conseguido. Y si los depósito, si, si no te man, hubieran ofrecido man. los cuatro, güey, pues hubieran sido, yo creo, el doble, el triple de ese precio. O pues sea, pagó así de que. ¿Sí? Bueno, está bien, dame mis si boletos. No hay boletos. No hay boletos. ¿De ¿De no? <laughs> sí, güey. No, es que estoy aquí afuera y pues me estafaron. Bueno. Triste tu historia amiga, ya iba con la con la que sí estaba disfrazada y que no tenía ni boletos. Bueno, estamos más por la verga, ¿no? Yo lo sí. decía, güey. Ah, había gente que también decía: nosotros no vamos a entrar, pero no hay pedo porque desde aquí afuera le vamos a echar un chingo de porras a Taylor Swift. Así, ¿Sabes cuántas hectáreas de verga le importas? a Taylor Swift, <la memberita> <Allen>. qué <laughs> momento que el apoyo es grande a todas las Swifters bueno. que hicieron un gran evento que por lo menos yo creo y escuché que sí se sorprendió del público mexicano sí cabrón cabrón y pues o sea, este, que sí lloró así como que ah, sí nomás. dijo hay gente tan pendeja tan pendeja <laughs> De en una deero. entrevista dijo wow es oh, impresionante boy. México there is so much asshole people Hay very asshole people for everywhere everywhere out in my concert según ellas, <laughs> este, they support me. Uh, este, gritaban, ¿no? Ajá. Uh -huh. And the screaming and apoyo, uh, uh, oh. uh, 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 ¿cómo se dice? Este, support. A, a kitchen. A kitchen. A kitchen. A kitchen. A the apoyo. support. Nice. Nice. People outside. Uh -huh. I, they, uh, a kitchen es cocina. I chicken. don't hurt them, uh -huh. but nice. I like your a chicken. Ajá. Uh -huh. o, o sea, su apoyo. <laughs> a chicken. Y por eso vamos a poner láminas en los puentes peatonales para que no vean de allá para acá. Exactamente. Sí, supiste no? que pusieron láminas. Sí. Bueno. <laughs> Todos que se trepaban a los, este, al puente, güey. O sea, sí, en los todo. pilares del puente estaban así, güey. Había morras. Sí, pero, güey, digo, yo creo que está chingón, pero también ya estás arriesgando tu vida. Uh -huh. ¿no? Yo creo, me parece que sí. Y güey. creo que esa misma vida es la misma que le sigue valiendo <laughs> hectáreas de verga a Taylor Swift. No, no porque Taylor Swift diría, oh, lamentable. Oh, no, pues no. Si, le, o sea, si fuera así como que, güey, no mames. Oigan, no sean onda, dejen pasar a todos los que. Claro, no va a pasar eso. Tampoco. No, va a pasar. poco. No sé. Pero hay gente que va con no la intención sé. de que, güey, si ves que te lo si ves que arriesgo mi vida, diga, hey, hey, esa persona del poste, bájenla, que pase al escenario. Oh, no. no I, I will give her my, my hat. Eso. Yeah. Tráeme, uh, tráeme una Coca-Cola del, Coca del congelador porque va a explotar. Ajá. En la vida real va a explotar. Ah, ¿no? sí, cierto. ¿no? ¿Sí? Va a explotar nuestra coca cola en la vida <laughs> real. Sí, ahorita te dije, oye, hablando de hablando, este, esa madre va a volar, güey. Las ratas y pinche explosión, güey. De Coca Cola, señores y señores, como ustedes saben, cuando yo me quedo solo, hay un solo de batería. ¿Qué quieres? ¿Que en el guitarra o batería? Batería. Batería. No guitarra. Ya pusimos. ¿Qué ah, déjame, la pongo. Está en mi menor ¿Te gustó, güey? Me gustó, güey. ¿Qué te que tocaras creep? Ah, sí, sí puedo tocar creep, pero sí me lo hacía en la vida real, güey. Sí, pero pique dice que con Iron Pues es que, güey, si me traigo aquí un instrumento vas a andar bien picharro, ¿no? Pues podemos ver la manera de conectarlo. ¿no? O sea, sí, pero bueno, voy a intentarlo. ¿Has ah, visto la batería que es sin nada? Ajá. No, ni siquiera es eléctrica, güey. Ah, sí, Son baquetas Ajá. y le programas así como que cuando pega aquí, aquí es tarola y cuando pega sí. aquí. No así, pero... Y las así, si sí, suena. Ajá. Con bocina o con audífono. Sí. Y ya estoy viendo unos reviews y que sí jala chido, güey. Sí, sí y bien. que se escucha chido, güey. Pero cuestan como 5 mil, ¿no? Bueno, pero pues... En lugar de la batería. Güey, yo sí la compraría porque sí. de repente me gusta pendejear, ¿no? Entonces es como que ay, pues no tengo dónde poner una batería. Y, y aparte no molestas a nadie. Nada, güey. Y... Está chingón. Sí, ¿Nada te alimento? Bien. Te bien. Sí. Yo inventaría lo mismo pero de un este un saxofón. <laughs> De un gilófono, güey. Una marimba, por ejemplo, dijiste Marimba Giro. No ¿sabes? en serio, eh? Nuestros, que ya estaban a punto de volar, pero bien. Y este, pero sí. De hecho, Creep fue de las primeras canciones que me aprendí en la vida. Así de que, a ver, enséñame. Ajá. No te no importa, güey? No. <laughs> pero eso ya te la sabías cuando pasó lo de las de la escuela. Eh, es, la es la única que me aprendí. Y la cuando ya va. aprendí. Ajá. Pues era lo que no dejaba de tocar en todas partes, güey, a donde me parara. O sea, la tienes masterizada así al 100. Sí. O sea, me das una guitarra ahorita y sí la puedo tocar ahorita. ¿Cómo ves, güey? <laughs> está muy bien, güey. Está muy bien. ¿Cuál iba a ser el otro tema? Este, ¿qué otra canción te sabes en guitarra? Este... Duhast. ¿Sí? No. Pues esa es muy fácil, ¿no? Empecé eh, la intro de Nothing Else Matters. Eh, no, es que nada más la intro no necesitas tener una mano, güey. Ay, pinche mamón. No necesitas ser manco, güey. O sea, la intro... La intro, no te acuerdas que es un arpegio. Por eso, pero sí, pero súper leve, güey. Me la sé, me preguntaste qué me salió. No, pues entonces si debes tocar así el de El Cóndor pasa o algo así, güey. Me acuerdo que una vez agarraste y esa eras tú, güey. No, pendejo. Tú tocabas una, no sé, era de los red hot o de algo que, pues el güey sabe tocar. Ahí había una de Muse que es el bajito. Es la de este Histeria, se llama. ¿Y cómo va? No, era como el tiempo de los Eagles, Chicago y esos güeyes, los que tú te sabías. Güey. Este, algo de The Doors. Pues, también sabía algo de The Doors. Güey. De hecho, ese güey toca mejor guitarra que yo, porque yo no llegué ah, a arpegios, man, man. güey. ¿Sabes qué me gustaría? Bueno, creo que él lo ha dicho, ¿no? Me gustaría aprender el, el bajo. El bajo, sí. A mí me gustaría. Los chivos. A mí me gustaría bajo. bajar. <laughs> no. Ya seguimos sí. grabando. ¿eh? Bueno, ya recibimos. Sí, sí. Okay. Sí. Ver, sí, sí, eso, sí, eso ya era parte del podcast, güey. No explota nuestra Coca-Cola, pero como bien lo dice el título, regreso a clases. Así es. <laughs> bueno, sí, es que estos güeyes me dicen. Mira, güey. No, este. El vamos, el el vamos a platicar rapidito así de Taylor Swift. Y después de este otro tema, y después de este otro tema, y después de ese otro tema. Güey, va a ser rápido. Yo les digo, no mames, pinche podcast largote. No, va a ser rápido. Va a ser cinco minutos de Taylor Swift. 45 minutos de Taylor Swift. Ni siquiera de ella, porque contamos la experiencia. Sí, de... sí, sí. Güey. Tampoco me digas que es pendejo. Ah, pero es que no mames, güey. Pues tú también, güey. Bueno, también. ¿Cómo Entonces, me ves? Regreso a clases. Regreso a tu clase. Esa frase que jamás escucharemos. Back tú y yo school, jamás. güey. Ya no, güey. ¿Cuándo fue la última vez que. No sabías que sería la última vez que diría, ah, mañana regreso a clases. Porque era mágico, ¿no, güey? Claro. Pero era más mágico cuando ibas en primaria secundaria, güey. Era muy bonito. ¿Por qué yo creo, no sé tú, vamos haciendo una ayuno. A mí me mamaba, me encantaba, no sé por qué, porque no me gustan los zapatos. En la vida era yo no compro zapatos, pero, pero me encantaban los zapatos de escuela, así de que no mames, ahí están mis zapatos de mañana. ¿Tú los voleabas? No. Sí, güey, no, sí, yo siempre fui a bolearlos, pero me mamaba bolear los nuevos, así de que cuando los compraban, a ver, del 5 de lo que me dieras, ¿no? De ese tiempo. Me mama el aroma a zapatos nuevos. Ok, ok, ok. ¿Tú qué mamabas A mí me, me mamaba el, este, el olor al plástico con el que forrabas los libros o los zapatos de El cristal. El cristal, no mames, sentirlo. Y así me das. No mames, no, no, me acuerdo. Ah, el metros, metro, ¿no? Sí. sí era, el metro. era el señor que te. Eh, para el regreso a clase, te lo pongo. El metro, a 10 baros, 10 baros del metro, el metro. El metro. Sí, 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 sí. ¿Me das cuánto el metro? A 10 baros, <laughs> Estás escuchando pinche sorda! Es que, güey, si hay gente que dice, ¿cuánto está el metro? ¡Chinga tu madre! Ah. Llevo aquí desde las 5 de la tarde. Sí. Sí, güey. No me acuerdo cuántos metros pedí mamá, pero sí era una madrezota así. Y pues ya con eso se iba forrando. Y yo iba... Ese pinche olor, güey. Que cuando metías los, los cuadernitos así bien formaditos, se pegaban. Se pegaban. ¿sí? Que hasta se arrancaba la puta pasta del otro. Ah, güey. Eso me encantaba, güey. Que por eso te voy a dar un dato inútil. Dame un minuto. No, 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 Para toda la gente que no, no, tiene en su no, coche no, no, que no, dice... No, 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 no. <laughs> Perdón. Yo sí... <laughs> Para toda la gente que tenga. Si te alcancé así, como que ¿qué, qué ruido es ese, güey. Eh, para la gente que en su coche dice: huele a patas, huele a cigarro, huele a comida, huele a ovo. Eh, compra así con el de 10 pesos el metro de chole cristal. <laughs> Cómprate un chingo de doble cristal y ponlo así cerca del parabrisas. Déjalo que se asolee así, bien cabrón, güey. Pero lo pongo así como tendidito. No, pero pues estoy hablando de una bola, güey. Ah, ok. Ocha. O sea, cómprale bien. Hazlo bola, así que quede una pinche nube gigante. ¿Pero ¿Cuántos metros debo de comprar, güey? Ocho. Que será? No, pues ponle yo creo que con uno, a ver. Uno. <laughs> como con unos cinco metros. Oye, miré así. Ocho, ocho. Con cinco metros. <laughs> ocho, ocho, bueno. bueno, bueno, veinte. Ocho, veinte. Y del delgadito, porque de grueso es que no se puede arrugar. Ajá. No, del delgadito. Que sí, se puede arrugar porque tiene que quedar cuevoso. Ok. Ok. Entonces, este. Lo mojas, ese hule cristal. Ok. Mojada, Va a quedar, pues, con un chingo de agua por dentro, ¿no? Así como que. Discúrrelo así, lo humedito, mételo a tu carro, cierra los vidrios, cierra las puertas. Lo meto así en la asienta, ¿eh? Que, eh que se o en el pape. parabrisas, güey. Así, donde está el volante. para adentro, pues. Sí, pendejo. Ok, 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 ok. Sí, o sea, te metes al carro con tu pinche le cristal en, Órale, va, húmedo va. porque va. no vas a meter el, la cascada de la cristal. Sí, por eso lo dudo porque pues va a mojar todo adentro. No importa. Oh, sí, medio sacúdelo y lo haces bola. Acuérdate. Lo ¿Sí, es que quede entre húmedo, goteaditito y hecho bola. Okay. Y lo pones en el parabrisas Ajá. que le pegue todo el maldito sol de tres días de preferencia. Cuando lo abras volverás a oler tu carro a nuevo. Ah, no mames, acuérdate de mi hijo, de tu ah, perra, más Bueno, es que tú también hiciste recordar el tema de lo de los sueles de cristal. Ajá. Y sí, es mágico, güey. Le a, quita todos los aromas a mierda, a pedos, a vómito, a cigarras. Pero huele el y aquí están los pedos. O no, no, no o no, eso no. Así. ¿No? ¿Quién sabe a ver dónde se va el aroma, güey? ¿Ya, ya, ¿Ya se puede usar para forrar todavía? Ya no? puedes forrar los cuadernos. Ah, así. Okay. <risa> <risa> no, así, lo sacas y dices, a ver, así, a ver. matemáticas. Mañana lo llevas al restaurante lo que sea, sí, voy a salir... No mames otra vez huele a nuevo el carro. Okay, Le da no sé por qué pero vuelve a, a oler a nuevo. Okay, okay. Ese es un consejo que te doy porque tu amigo el Chris Cross. Soy. Yo también quiero rebotarme en, del pinche tema de la mierda. Es que me, me acordé cuando. No vale de mierda. Ahorita vale que miedo. dijiste lo de los soniditos. Así, N -n -n -n". Recuerdo que tú siempre has hecho sonidos pero también has hecho gemidos güey <laughs> en los micrófonos. ¿Sí? Sí. sí yo tengo sí. ese talento. Es que <risa> <risa> es que. Hubo una vez en la que nos invitaron, voy a decir la marca, chingues madre, nos invitaron a Cinépolis, que no sé si se acuerdan, que empezaron a tener como estos cuartos gigantes de VR, que te ah, ponían una mochila, no mames, así que era sí. como una mochila de, de cazafantasmas. Estaba así chingada casi, la experiencia, güey. Este, te ponían una mochila y tu visor de VR y en un cuarto gigante, y sí, era una experiencia mamona, ¿no? Sí, es que tú entras y dices, no mames, son kilómetros de nada. Ah. Pero te, lo, te lo pones aquí y te hacen caminar por paisajes y la chingada. O sea, estaba muy chingón, no sé si todavía esté. Y sí lo anunciaron en Cinepolis como... Um, visita Algún, nuestras ¿no? salas VR. VR. Ajá. No, este... o sea, como cuatro juegos, ¿no? Ajá, algo así. Pero una de las cosas que, que habían era que tenías comunicación con los demás. Uh -huh. O sea, si ibas con tu familia, <laughs> tenían como que esta bocinita y este microfonito para... Oye, ¿no tienes miedo? Y lo escuchabas, ¿no? Ah, sí, y ya no, de repente otro, nos sí. metían, a todos en bola. <laughs> y todos callados así de... Bueno, sí, huevo. Pero escuchabas todo lo que estaba hablando el güey que estaba... Tres puestos adelante, ¿no? Si se escuchaba todo. Y este güey empieza. <risa> <risa> y me acuerdo que nadie dice. ¿Quién está gimiendo? <laughs> nadie. <laughs> es que yo creo que veníamos como grupo 4. Se escucha el micrófono de grupo 4. Uh -huh. Y así y de repente, pues ya no sabía quién era. Porque tú ves pues, un güey de plata. Ni modo que decías, ¿tú eres Fede? Así, pues quién sea, quién sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, si ¿dónde estás? A ver, brinca o no te veo. Y ya de repente veías algo ahí así. Veías un monitor. Ah, ya ¿no? te vi, voy por allá, pero te da como que culo tropezarte o algo porque habían, pues en el juego cosas, ¿no? Era así como que, pendejo, me estoy viendo. Ya, estoy con Fede de repente, oigan, acá era el de zombies, ¿te acuerdas que era así de que Toma, ah, sí, no, sí, mames, sí. está metiendo uno por atrás bien grandote y ahí van todos los grupos. ¡Pff! Ya, a huevo lo matamos y empecé. ¡Ah! ¡Ah! No, oh, ¡Ay, oh, oh, no! ¡Duele! ¡Duele! Oh. Porque no se veía quién estaba hablando. No, wey. pues yo estaba así, Pero después ya te valió madre porque no fue dentro del juego, güey. Fue este. Ah, cuando dijeron quítense la lente. Ajá, no, era. Como que había una salita previa a entrar, entonces la salita previa, no, es que están configurando, no sé qué chingada. Entonces ya estábamos todos así esperando y pues ya este güey. Oh, 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 oh. <laughs> Pero lo hacía para que no me vieran, güey. ¿Se dan cuenta? Como que todos estaban caminando acá y yo así. ¡Ay, oh, oh, no, si sí duele! <laughs> y se asomaba alguien y yo así. <laughs> ¿No escuchaste? ¿No? ¿Neta no escuchaste? No, güey. ¿No, ya aquí como gimiendo. <tiense> no, no, va a ver, no, 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 neta, sí. Entonces pues, ya me acordé de esa pequeña nota que te Pero es que también estaba muy callado porque íbamos con otros influencers, morros y morras. Y sabe. también la marca, ¿Sabe? o sea, también iban así ah, como ay, que, ah, yo soy parte de la agencia Cinepolis. Yo soy el director de la, la marca. ¿Quién está gimiendo? <laughs> <laughs> sí, güey, no sé por qué de repente me da así como, en ese romper silencio, y voy <laughs> a gemir. El chiste es que, bueno, ¿qué tiene entonces que ver el, el cristal? No sé, güey. Entonces, regresando con el hule cristal, pues a mí me gustaba mucho este, ah, el ¿sí? olor a hule cristal. ¿De qué eran tus estampillas, güey? Tus stickers. ah no, el, sí, iba al mismo tema. Ciclo, escolar y tal. Esc ¿Eran grupo. De, de Power Rangers o el Rey León, güey? Ah, pero pues estamos hablando que es un niño de primaria, ¿no? Sí, pero pues yo vi el Rey León cinco o seis años y todavía estaba, güey. Ah, sí, 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 Pero había morritas que llevaban así, bueno, así ya después, de Titanic, güey. Ay, con, no, ¡Te lo juro! ¡Qué ridículo! de. Está la, ¿no? Había este. <laughs> yo soy de ahí, qué pedo. Yo soy de ahí. Así el jack con la rosa, así abrazados, güey. No, bueno. Sí, sí. Sí, me acuerdo que vendían nacada, güey. <laughs> que si dicen nada más, Güey, llegaban a vender hasta. Ahí tápale, güey. Así ¿No te acuerdas <laughs> del cantante Nick. Ajá. ¡Baby, Ve, te quiero! Ay, ah, pero wey. pues eso ya es 2000. Es, es, ya íbamos a Unitec, güey. Sí, pero pues yo de todos modos iba al tianguis. Pero pues yo los llevaba. No, 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 yo iba al Tianguis. Y pues a huevo te toca el regreso a clases, ¿no? Ok. Entonces era así como de que llévate cinco planillas por diez pesos, cinco planillas por diez pesos. Ya pasabas así de que, a ver de qué toca este año, ¿no? Pues está la Mongos, está. <laughs> no, pues a ver de qué hay, ¿no? Y así no. <laughs> bueno, en ese tiempo no existe Mongos. Pero así así como que. <laughs> ¿Qué más había? Héctoritito, güey. Ok. Calle y Poche, ¿no? Eh, Posta y Bache. <laughs> Posta y Bache. <laughs> sí, había. No, yo creo que usted sí hay de YouTubers, ¿no? De hecho, me acuerdo que Chavoy, me tocó mucho. Una... <laughs> Checo y chana. Este, Tú serías manager de Checo y Chana. Ajá. Sí, yo era manager. Sí. ¿No serías manager? Ah, <laughs> no, sí, yo era. Este, sí, güey, pues si pegan sus números. A ver, de... si te dicen ya fue la mamada. Te ofrecemos que seas manager de calle y poche. Este. No. <laughs> Ahorita no, muchas gracias. Ahorita no. Pero sí si imprimirías unos stickers Ajá. de. De, Calle y poche, De Calle y poche. O de Cucho y Pucha. Güey, ¿no te tocó el de los polinesios cuando... ¿Qué fue cuando fueron sus muñecos hace unos dos años? ¿Tres años? Es que güey, güey ya, con ya la tienen chingo, ya. güey. Ya tienen como cinco, güey. Cinco años. De Mario Bautista también había. De Mario Bautista también había. Ay, Ahorita no ya hay bien. Descabeche, o sea... De ¿Cómo también? venden hasta su perra madre? ¿no? Ojalá saquen de la pensión. Yo les doy autorización a los de Iztapalapa nada más. Eh, güey, bueno, saquen el DVD. <laughs> saquen ¿No, el ¿no DVD? te sentirías honrado así de ay, el DVD? Sí. Y se vea el, Dore el Doremon gigante así. A mí y... me mamaría ver piratería y de la así. pensión, güey. Y yo y yo así, muy serio. O sea, eh. piratería fuera de, o sea, dentro de YouTube y eso, no, porque ay, diré, no bueno, se lo había hecho yo. Pero si dices, güey, sacamos los peluches, el DVD así de los mejores momentos de la pensión en DVD, yo lo compro. Y si sí tiene un menú, así que entras ah, y es el, sí, el Doraemon chiquito bebé. así eh. y que la canción sea el ¿Cómo se llama esa canción? El I think I, I think I like I it, I I I I I mientras estás navegando. Pero también hay canciones de Creep o una de Korn, así o que de repente, de... <laughs> ah, este capítulo ya lo vi <laughs> y sales y <laughs> no mames, no, 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 no. lo compro, aparte de que lo compro, lo firmo y me lo doy, ¿no? Uh -huh. Y este, pero sí compraría stickers así de que stickers para la escuela y así que veas la pensión, las caricaturitas. No mames, güey, no, Eso, wey, eso wey. ya es llegar, Eso para mí es mejor que llenar un auditorio, güey. Si dices, ahí estuve yo comprando de, de este Power Rangers de morro y ahora alguien va y a comprar de la, la pensión, wey. Sí, es un gran logro. Sí, no. Estaría chingón, güey. Estaría increíble saber que algún día yo de niño compraba Power Rangers. De hecho, yo compraba Street Fighter un vergo, güey. De, este, de floro fruto Digo floro fruto. Ah, flor fruto ¿Qué pedo? <laughs> no, es que te iba a decir <laughs> ¿Qué pedo? ¿Por qué? <laughs> nombre, te iba a decir, nombre, dirección, ciclo escolar Dije, Ya sé cuándo basta, güey Y floro, floro, fruto No, no, no ¿Cómo era? Nombre Apellido Materia Materia, ciclo escolar Este... Salón Salón y año, sí, ¿no? Salón y así. año Entonces ya me acuerdo que así No, pues mi nombre tal Gen Segundo algunos que A Generación Pero eso nunca la entendía así Ay, noventa y seis, noventa y ocho Sí, sí le ponía ¿Sí? Noventa y siete, noventa y Ok, ok pero todos los míos eran de Street Fighter así. Pero voy a buscar unos porque tengo unos también de coches que también me mamaban de años. Pero güey, estamos hablando así de que salía Altima 95, oh, así wow. como, uff, pinche carro, ¿no? así Mercedes SLK 97. Wow. Los voy a buscar. Y de hecho, hace poco hice unas historias de Instagram donde los enseñaba. ¿Cómo pasa el pinche tiempo? Te ya nada más. ¿Qué, qué, está, qué, ¿Qué puedes encontrar hoy en día? Uy, un chingo, güey. Porque en ese tiempo, por ejemplo, a mí me hubiera, me hubiera mamado ver así de videojuegos. No había nada de videojuegos. No había ¿Te películas y caricaturas. Mucho, ¿Sí? Te los no, voy no a enseñar. No, este, pero pues ahorita hay de todo: Among Us, Fortnite, este, Call of Duty. ¿Cómo se llaman las muñequitas? Eh, uh -huh, Cars. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, los que, no, los, este, los los que eran frijolitos. Ah, los falgáis. Los falgáis. Yo creo que si sí andaba... ¿no y se te caía tu mono a la verga. No, mames. Ese güey va a morir y va feliz, güey. Sí, está feliz de morir. <laughs> o cualquier depresivo, ¿no? Exactamente. Este, ¿Qué otras cosas de... te compraban así de, de útiles, güey? Fíjate que hubo una época muy grande, muy bonita, <coughs> y ya después se hizo muy fea. <laughs> Porque mi mamá siempre tenía como ese... Oh, su sacapuntas. ¿Sabes cuál me compraban de sacapuntas? Eran sacapuntas... Que jalabas así una cosita con un resorte y tenía que encestar en la canasta. Ah, no, ah sí, cierto, güey. Con un balín. Chiqui. Sí, sí, sí. Chiqui. O habían. Chiqui. Ah, cabrón. No me... Había una cosa eh, que no, no recuerdo qué era si sacapuntas o para guardar algo, pero sí era de un baloncito. Había un vergo de esos, güey. Pero no me acuerdo qué era, güey. ¿Para qué era? ¿Y cómo me encantaba ese? Sí, normalmente en sacapuntas. era sacapuntas. Era, era una canchita de, de fútbol. Uh -huh pero no me acuerdo qué era güey. Incluso habían futbolitas así de y ya la hora en los lapiceros. O sea, ciérralo güey. <laughs> habían este un chingo de pendejaditas un un vergo de pendejadas así. Ya después fue como de güey, esa madre costó 65 pesos, ¿no? Y el sacapuntas me lo robaron, lo robaron güey. Pota, madre. Bueno, luego fue así de que me comas otro sacapuntas sí. y había uno de una Fórmula 1 que cada vez que le hacías al sacapuntas el carrito avanzaba. nada No mames. Era, Sí, pues digo, me imagino que tiene y guardabas un engrane que gira cuando al circuito y guardabas la basurita ahí, no? Ah, sí, ya después la sacabas. Pero pues nunca le encontré Ah, aquí está el rodillo para el carrito. Para yo jugarlo, güey. No, siempre fue así como. Todos pinches distractores a la verga, ¿no? Ves que está la materia y tú. Ya va a dar vuelta al güey aquí, aquí se ve chido. Porque el güey sí se ve así de repente. Oye, ¿siguen haciendo eso o ya no? O sea, tú quién sabe. Tú que tienes chavitos. Pero es que, güey, como que pasa que mis hijos son influencers, güey. Ellos les regalan todo. Sí, güey. Digo, no es que suene muy pendejo y muy mamón, pero sí quiero eso así de que yo quiero comprarle sus agapuntas <laughs> y sus cosas. Yo quiero ir al centro. Quiero ver qué se siente entrar a papelerías, Tony. Ajá, y, sí, sí. y pues de repente, así de que, hola, les mandamos tres kilos de mochilas, 16 toneladas de lápices, plumas, reglas. No, nah, pues ya no, güey. Es ¿Pues que les compro, güey, no? O sea, bueno, pero sí quiero ir el fin de semana. Porque todavía no entras antes, antes el lunes. Es que también, como debe de ser de adulto, no? Porque de morrito era mágico. Sí. Pero ahorita, pues vas así como que ten cuidado, dijo que no te chinguen y a ver la cartera y que no me la vayan a robar. Y la pues madre". sí, vas en otro modo, pero sí tengo ganas de ir a. A chacharear, güey, así de que a ver, sacapuntas vergas que tengas, aparte, ahora sí me alcanza. Aparte, güey. sí llevan así cubetas de pinches sacapuntas a lo cabrón. Aquí son los azules y otra cubeta para los rojos y otra cubeta dice, para esto los Esto dicen que, llevan. que no es neta. Digo que sí es neta. Esto dicen que esto que voy a contar no lo oigan, no lo oigan. <laughs> no, pero hay una marca que se llama. ¿Conociste los sacapuntas filo? Sí, no sé. Típico, ¿no? El de corazoncito y así. Ah. Güey, esas madres yo no sabía, esas madres las arman en la cárcel, güey. No mames. Sí, yo pensé que era choro hasta que después vimos un que te a la cárcel ¿no? <risa> <risa> hasta, hasta que vi un reportaje del canal 11 y que la marca bueno no sé si es filo o baco la ¿no? que, Creo que era baco eh ajá sí ajá. o sea baco pues tiene submarcas, no ajá. entonces una de sus submarcas este era filo O okay. sea, así de que nosotros le damos empleo a la gente que está en la cárcel güey. o sea no es como culero no es como chido así de que güey pues, de hacerlo de una máquina o contratar gente pues vamos a darle chamba a gente que está ahí adentro, güey. Ok. Entonces que les ponen así de que, ¿a qué te dedicas? No, pues a mí me paga una empresa, bien. Tengo trabajo de una empresa. Y yo agarro el corazoncito mm -hmm. y el tornillo y la, la navajita y ya los voy poniendo aquí. Ok, ok. Y esto no? va para Lupita. Ajá. Entonces, y si va para Marianita. a lo mejor alguna vez... Esta para Santi. Tú muy feliz así de que, no voy a entrar a mi clase mientras en tu mochila traes un sacapuntas que había sido armado por un reo. ¿También? Un ex convict. <laughs> no, con un convicto. Y ese era tu destino, perro. No habías entendido el mensaje subliminal de la vida, que tenías que echarle ganas y no brincarte eh, materias y clases. Pero, dentro de los datos no perturbadores, eh, tú te tocó, tú dices el del futbolito, pero no sabes qué era. Sí, no me acuerdo. Me acuerdo perfectamente un futbolito y esa madre de que era una, este, ¿Una un baloncito, ajá, una canacita con su rampita. Para pues creo que hicieron que que sí sacapuntas, pero era como un este, sacapuntas alto. Sí. Y era una rampita sí, era una sí, cierto, sí cierto, no Y ya le hacías... Y luego también había patinetas con este zagapuntas, había un chingo de pendejadas, güey. Cosas así que me tocaran. Ahora es que también habían unas gomas, no sé si te tocaron esas gomas como lapicero, o sea que ah, se me acabó mi goma, la voy a poner arriba y ya sale la otra goma. No, no me acuerdo. Pero ah, te no, sí, sí, sí. Que, que tenían como un este una madrecita negra que, que la ibas bajando y ibas saliendo. Ah, bueno, ese, ese era lapicero. Uh -huh. que por cierto que ya es borrar con la parte de arriba es un pinche manchadero de mierda estaba de la chingada bueno, pero, era pero eran de, que tenían este puntitas intercambiables ándale que así güey voy a empezar a escribir <laughs> <laughs> puntas rompían en diez nada no yo me acuerdo que empezaba así de que güey bájale y ya cuando estaba chido ya y entonces pasaba uh, uh, un chingo así ¿no? ya se acabó se perdía una y ya vale. a, llamarle, a verga, porque pues, <laughs> todo se subía por en medio wey. Y estaba tan culero, y esos los cuidaban mejor mis hermanas. ¿verdad? Sí, era muy de morra, aunque mi carnal fue el que empezó a traer esas cosas a la casa. Okay. Porque así como, como siempre fue más arriba, así de que, mira, así que, ah, no mames. Es que la maldición de los mayores, pues, los es, mayores, es ese pedo de que llevan su, su lapicito y, y ahí uno está ahí como pendejo. de... <laughs> Eh, eh, intercambiándolo, güey. Entonces ya mi hermana. Ah, ya me cambiaste otra vez la puntita y eh, ya no estoy usando la que sí estaba usando. Sí, como que tenían su pedo muy. Eh, eso es de grandes. Ah, Pero también algo que me mamaba mucho eran los colores, güey. Eso es a mí, fíjate que no. Yo siempre me daban como. Ugh. Yo le tenía mucha envidia a mis hermanas. Eso porque, es que yo también, por eso. Porque a ellas, este, bueno, aparte de los colores, les compraban plumones de colores. Okay. Y mi hermana Diana. Siempre tenía este sus plumones bien ordenaditos, güey. Sí. Y a mí me mamaba dibujar, güey. Güey, o sea, digo, hablando de eso, mi carnal le compraban los Prismacolor. ¿Los oh, conocés? son Madre que tú abrías. Y aparte, tenían su porta así. Sí, estos tío. los utilizaban los de la Salle, ¿no? Y los del Don Bosco. Yo creo que tenían sí colores como para dibujante, ¿no? Sí. <laughs> pues hasta traían su pinche tripiecito para, para los que se vean. Ah, lo, lo que te estoy explicando sí, aquí de este lado, idiota. <laughs> perdón, no Si no me deja aquí ver, te, te, te tal, ver, parerga, pende, ¿no? para verga, qué? no los usamos, güey. <laughs> estoy explicando a este güey cómo es el tripie. Sí. De hecho, tenían un tripie. No, ya trae Doremo, güey. Tráelo, por favor, pero que ya no se crucen. Ya no me. Tú sí viste la mímica del tripié sí, sí, claro. y viste que ese güey la rever explica. Mira, mira, que Joder, esté un poquito, que esté un poquito enfrente, güey, así con sí. su chavito, güey. Entonces yo decía, no mames. No sé por qué, también la maldición del hermano menor, supongo, era así como de los prismacolos de tu hermano y así. Y a ti te tocaban los mapitas, güey. Los mapitas, güey. O los blancanieves. A mí no me importaba, o sea, como que, ay, me, me compraron los baratos, nada. Pero yo sí quería esos. Así los... como que no mames. Los vergotes. los prismacolos. Sí, no, y aparte eran unos colores que pintaban, ¿no? Sí. O sea, sí era así como de que, a ver, voy a, ah, perro, ya acabé. <laughs> este al pasto, güey. <laughs> o sea, ¿dónde o sea, rascabas? Pintaba, güey. ¿no? Sí, güey. Y, pero pues ya después lo entiendes, pues es que me están, todavía? me están comprando sí. los baratos porque ah, comprar los voy a perder para sentirme de barro, güey. No, es que estoy hablando yo. A ver, ¿pero ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Perdón. No, este, no, tú qué dijiste. No, dímelo tú. No, wey. tú. A ver, regresa el clip. Ya no lo entendimos. a veces. <laughs> No, es que lo que yo decía es que ya después entiendes porque te compraban los baratos porque los ibas a perder a la mierda. Wey. Pero ¿por qué los hermanos mayores no? Pues porque ya los cuidaban más. O sea, les compraban los chidos... Porque sabías que ellos sí los iban a cuidar. O sea, o sea no. sí, ya entendí, idiota. La pregunta... <risa> <risa> ¿Por qué me preguntas por qué? No, que más bien, ¿por qué pasará eso? O sea, ¿por qué los hermanos mayores sí los cuidan y los hermanos menores no? Pues es que están más grandes. O sea, a ti ah, en sexto, en sexto ya, Soy, ya, ya no te vale tanta madre. Y a lo mejor a mi hermana Diana le gustaba más dibujar bien uh -huh. que a mí, que pues yo agarraba cualquier mamada. A lo mejor conforme iba creciendo, ya me compraba pues, los Prismacolor. Es ha ¿no? sido, güey. Ese o hermano me dio siempre es como que, uy, oh, mi estuchito y le pongo candado y así. Y yo me acuerdo y pues, no sé tú, pero siempre fue así de que y traes todo a la vez. No sé, güey. No Ojalá, güey. <laughs> uh. Incluso a veces que no tenía mi goma, traía dos de otro a alguien, güey. Así de... ¿qué pedo esto? ¿Cómo entró aquí? ¿Cuándo Pero, llegó aquí? Quién sabe, porque también mi hermana, este, otra hermana, Ana, tiene ya dos hijos. Y el mayor, sí, es, es tal cual lo mismo. No cuida nada. Ah, o, sea, o sea, llega se y llegaste con tus útiles. ¿Quién sabe? Y la menor sí es más este de... de oh, las generaciones sus están cosas. cambiando. Y así güey. hizo al revés, güey. Esto es por el, el cambio climático que nos yo decía creo, la güey. profecía Apocalipsis. Creo que es 18-14. O ¿no? sea, ese pedo de que sí se abrió la atmósfera tal vez nos está, nos está haciendo O por eso eh, yo quisiera dejar en la descripción <laughs> el link de Greenpeace porque... No. Ok. Y de Starlink, ¿no? Y de Starlink. Oye, ¿no? pero sí, ¿qué más cosas extrañabas del regreso a clases? Este... ¿Uniforme era... nuevo? No, no me importaba tanto eso. Después eh. de haberte visto como pinche vagabundo lo, la última semana de tu escuela. Porque sí estás hecho una mierda, ¿no? Sí, bueno. Sabes, sí, de que soy de primera y secundaria. Cuando vas a pasar a segundo día, son los últimos días. Ya estás entre Valentina, una puñalada, güey. Sí, pregunta, tu mamá te peinaba, así te, te arreglaba. O si en te, la primaria, sí. Sí, si te decía, no, ahí está todo. No, no, güey. No, sí, mi mamá también. Mi mamá en la primaria, güey, no permitía, así, güey, no podía pasar. Una que no me fue a desayunado. No. Sí, sí, sí. Siempre yo siempre me levantaba así de que, por favor, ayuda. Güey. Ahí está tu chocomil Ahí está ya tu calcetose. Estaba. El calcetose o el chocomilk, fruta. No sé cómo le daba tiempo, güey. No sé, sándwich. Y aparte de mi hermano, güey. Así de ahí está su desayuno. Fruta, ni en vips. No, no mames, güey. Fruta, sándwich. De hecho, yo soy mamá, donde hay un Sambors aquí cerca de sí, donde y la hasta verdad. gelatina, güey. A la madre. Y eso sí me acuerdo que todos los días desayunaba muy ah, bien. Sí, no, sí, sí. sí, Ya, pero ya después... y así a ver, me acuerdo perfectamente cómo me empapaba así del. <laughs> <laughs> sí. Mamá, ya estoy listo. Y esa se agarraba, a mí me peinaban en la primera que el spray encima, ¿no? Psss, sí, para que ah. no mames, no se movía ni un pelo, güey, porque a mí me peinaban de peña nietito. No, okay. O sea, yo era así el de ladito, sí, 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 ladito arremalado y así Que le quede así. Si sí, era sí. una bolita y atrás ese ya, ya desayunado, ya comido. En esos tiempos todavía existía mi papá. Así de que vámonos. Porque es que mi papá me llevaba a la primaria, pues le quedaba nada, ¿no? Ajá. Como que me llevó Y eso sí, mi papá era así de que este, ya llegamos. Y agarraba el perfume y así. <laughs> le mamaba bañarme en perfume. Ah, ¿de entonces de ahí salió, güey. Sí. <risa> <risa> Como que ya después <laughs> no pude vivir sin porque, eso. ¿no? Porque la gente no lo sabe, pero sí, Cristian, antes de salir agarra una botella y... Pss, 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 se me quedó la costumbre, güey. Como, como un 10% de la botella se va a la verga. Porque la gente siempre me... O sea, cuando la gente no me pregunta, se me cerraron, ¿no? Entonces se me hizo un estilo de vida así, primaria, secundaria, ¿eh? y lo seguí en la universidad de trabajos. Y siempre se me dicen, hueles bien, hueles rico ese güey. ¿eh? Y el de que no los traigo es como que... Algo me, Algo falta. me falta. Algo me no me falta celular, de la rutina, wey. Wey. sí Es como si llegas y nadie te saluda, ¿no? Ándale. Algo así te pasa. Sí. Okay. Entonces se me quedó muy grabado. Siempre fue el niño de zapatos limpios, pantalón así. Digo, a veces que sí los rompías así como esto, pero te los parchaba la mamá, ¿no? Okay. Nunca te tocó el de. Te voy a sí, poner sí, parche sí, sí, sí. de plancha. O como que mi mamá en algún momento, eh, porque igual me mandaba bien desayunadito, bien peinadito, no, te daba bien arañadito. ¿eh? ¿Eh? Pero no te daba gelatín. Pero no me daba gelatín, no, pero me daba chocomilk, me daba este mis huevitos bien desayunaditos. No, y mi mamá me. Algo que, que pasaba Si era de que yo le decía No me gusta eso Y a mí me lo hacía Un platillo aparte O sea, como Ah, ya, cocinaba ya, otra cosa Es güey. que no le gusta Sí, es que no le gusta Lo, eso, lo otro, pues voy a hacer Voy a usar otra era? sartén para, para el morrito Que sí, quiero Era corazón de, de viejita Ajá, Este Y bien peinadito Y ¿De qué estaba hablando? <laughs> de que tu mamá Sí te daba bien desayunadito sí, No, es que no, por no por visto por el, el meme El de este, que las mamás dan todo su corazón y los niños se ven pobrecitos y la mamá ya no tiene el corazón y en el sartén está el corazón. Ah, sí, cierto. Después te dije, tu mamá te da así corazón de viejita. Ajá, corazón de viejita, <laughs> No, pero me hiciste otra pregunta que, de, que dije, ah, sí, porque yo, ah, sí, si un, eh, si un tren viaja 356 kilómetros por hora, hace seis paradas. Okay. Una en Nueva Orleans, okay, una no. en Milwaukee. Ah, sí. ya no, no te estaba preguntando. Este, ¿qué, ¿qué más te gustaba de la. Regreso a clases, te pregunto. Oh, ya se fue la vida. Bueno, pero bueno, contando mi experiencia, mi El mamá. Desayuno. Me mandaba bien desayunadito y, y este. ¿Te acuerdas de los pepsilindros, güey? Ya me, acuerdo que iba, ya me acordé que iba a contar. Gracias por mandarme la verdad. Pinche, ver. pinche podcast así de no platicamos de nada, ¿no? Nah. Cada, pues, pues, yo estoy platicando con alguien aquí adentro yo y dicen igual. Pues. Hay un comentario a mí cagaba que decía que estaba chido el podcast porque brincabas cada 10 minutos y hablaban de eso. Pero... <laughs> ya me acordé, es que iba a contar una anécdota porque no, 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 no. Cuando, cuando hubo una época donde mi mamá llevaba a mis hermanas, pero yo todavía no iba a la escuela, güey. Ah, ok. Entonces yo, yo tenía como cuatro añitos, cinco añitos, y ya. con bigote de azúcar del pan. Ajá, güey, este, yo iba con, con moquitos así, güey. vaya bien. de ruedas. Yo veía a mis hermanos, no, ya se van, no, ellos ya ¿Eh? están en la primaria, güey, ¿no? Ya hay universidad, están en Pero me acuerdo que mi mamá llegábamos a la casa, me ponía a jugar y demás, pero decía en algún momento mi mamá, ya es hora, vámonos de regreso a la primaria. O sea, mi mamá llegaba, armaba desayuno todavía. No sé si era un segundo desayuno o era el primero, pero la cuestión es que sí hacía un guisado chingón. Yo me acuerdo mucho de enchiladas. Se llamaba enchiladas. O oh, en salsa de tamarindo y habanero. Así chingón. Enchiladas chingonas, así con quesito y crema y todo. Las llevaba. Ah, pero para llevárselas a la escuela. Se las llevaba a la escuela porque eran las diez y media a la hora del recreo. Wow. Entonces mis hermanas se sentaban en, en, este, en unas rejitas. No les dolía, güey. No, no, güey. no no arriba, güey. No, al lado, no, no, no. al lado, güey, al lado. No, mira, aquí hay una valla. Lado, no va a sentar, güey. No, no tanto. No te vas a ir para atrás, eh. No. No, 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 güey. No Creo que tecido. se me enterró. En la... No, no, no. Me refiero a que había una pared, güey. Ah. Sí. Y se sentaban. Mi mamá de un lado, de un lado, mi hermana del otro y les iba pasando enchilada por enchilada, güey. Y mis hermanas ahí comiendo, güey. Así, con óxido y pintura ah, verde. Nada ¿no? más ¿no? que no roce porque sí te va a tocar polvo, ¿no? Y o sea, pues, no era más fácil, oye director, ábrame la puta puerta sí. les voy a pasar su comida. ¿no? no sé, pues tal vez en algún momento lo intento No, usted no puede pasar O sea, era como agua. una cárcel así de que ver, hijas ah, hija, ah, sí, mías. Hija. Sí, 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 <laughs> y aquí está hasta su grapas. <laughs> Y sus chochos para que venden ahí adentro. ¿no? <laughs> y sus cigarros, Para pa el, pa el este y, maestro que, Y que mi Santa Muerte me las cuido. ¿no? <laughs> Su mamá pasando enchiladas. No, y mis hermanas sí eran. Diario por seis años. Diario por seis años. No, quiero dejar las manos a tu mamá. Fueron como dos años. Ah, no, tú ya ¿no? ¿Por qué? Porque, Señor, porque <laughs> floja. Porque a mí ya no me tocó, güey. <laughs> <laughs> o sea, contigo ya no fue así de que, voy a la enchilada a Fede no <laughs> <Se> las compra <laughs> A mí ya a mí me tocó. Que ya este, a mis hermanas les daban los 250 pesos. Para la Dos gente que pesos, piense 250, 250 no. En nuestros tiempos, la moneda compraba cosas. No eran un peso, se le decía mil pesos. Ajá. Sí, o sea, de hecho, decía mil y salía Sor Juan. Ajá. Y los 50 centavos eran 500, 500 pesos. pesos. Que se le usted, no carranza. Entonces a mis hermanas le decían, ¿Qué toma, toma, sus hermanos? Ah, toma, <ríe> <ríe> toma tu gasto, toma tu gasto y para tu hermanito 2.500 pesos. ¿A ti? Ajá. Ah, porque es el güey que no le van a llevar enchiladas. Exactamente. Ya no les iban a llevar, ya les daban varo. Este, entonces ya a la hora del recreo, si me preguntaban mis hermanas en sexto año. Ya valió ver el canico. No, no, no. no. <laughs> perdón, en, en primer año, perdón. Mis hermanas iban en sexto yo en primero. Y a ver, hermanito, ¿qué quieres de comer? Ah, pues unas papas. Ah, pues una torta. Sí, te cansaba palo palomitas. El güey que pateaba los cajas de boings no. ¿Qué, ¿Qué traes tamarindo? Uy, no okay, sé. luego... De... Okay, luego el día, nunca entendí por qué... Este, llegaban a vender los boings a mitad de clase. ¿Por qué no los vendían ahí en el recreo, güey? Eh, bueno, para la gente que no sepa, aquí sí. en, en México los Boeing los presentaban en triangulito. Sí. este, Pero el triangulito lo metían en estas cajas hexagonales. O pentagonales. Ajá, cajitas <laughs> pentagonales. De plástico. Eh, para que cupieran así chingón, claro. como 20, ¿no? O 10? Yo creo que unos 10. No, sí, unos 20, güey. Entonces, sí es se madre. No Algo así y luego encima de esos otros. Ajá. Pero entonces llegaban a los salones, hola, vendo a vender el Boeing. Ah, sí, cierto. ¿Por o sea, qué? Había un momento de interrupción. Yo creo que había un sobre, ¿cómo le llaman? Como de exceso de, exceso de, de mercancía, exceso de Boeing. De pedido, ¿eh? ah. así como de que, oye, güey, si nos vendemos esto, porque las escuelas son negocio, güey. Si es como de, güey, hay 45 cajas de ahí, ¿cómo hacemos para que esto se acabe? Porque ya va a caducar, ¿no? Yo creo que era así como de... Ni me fijaban si estaba caducado. No, ¿no? yo tampoco, pero sí, era, yo creo que de que, güey, esto va a caducar en dos semanas, pues ya va a ir a vender a salones, yo creo. Ok. Que aparte te dan tu cooperativa. Ajá. ¿Te vas sí, sí. quedar así de que, uy, una vez en el año les toca dinero, porque es lo que se ha vendido así. Ajá, creo que sí, güey. Las utilidades. Pero a tu mamá se las daban, ¿no? No. A, a mí tí? pasaban así de que... No, pues a mí no me daban. <laughs> No mames, neta Yo ¿No? soy de gobierno. Sí. De robar. O que, es que tú ya el gobierno. No. Le voy a preguntar a mi mamá. Pero sí no, conociste no. la bolsita de. A ver, tal. No, eso ¿tú? no. Sí, te aplicaron la de. Ah, pues sí, la bolsita se la daban a las mamás. Ah, no se las daban a los güeyes. Qué raro, güey. No, la mía sí era así de que. A ver, jóvenes, bueno, niños. Y ya saben que hoy se da la cooperativa. No mames, ahí hay cooperativa, güey. Así le decía pinche Maruchan, de 10 baros se va conmigo. Y vamos ahí por orden, ¿cómo se llama? El número de lista. Y no mames, yo siempre fui como el 46 para arriba, güey. Y ya te decían, no hay baros. No, 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 ¿verdad? siempre decía. No le tablas. Así güey. de que va. Y tenías que firmar segundo, ¿no? De que sí recibí. ¿Cómo me emputaba que hacían tanto tiempo, no? Así de que Paola López Tal. Y ahí está. Y tienes que poner aquí. Uh -huh. <laughs> y en la ¡Y cámara, no mames. Pónganlo. ¿Quién vino y quién no vino? Y ya, güey. Hasta que por fin ya no, tal y tal. Y así ya Chris ven. Martel decían. ¿no? Decían Chris Martel Orochi. <laughs> ya de paraba Esos son tus apellidos, así vienen en la barra. Ajá, Chris Martel Orochi. Ya, no mames. Y de repente así veía todas las bolsas de varo ahí. Igual te a las güeyes así de que ya lo andaban de que no, yo te saliendo un pinche trompo. No, yo creo que me voy al dragón, güey, porque nunca te tocó el dragón que iba a las primarias. Sí, primaria. sí. sí. se ponía al ladito y que te daba como dos semanas, güey. ¿no? Ya, <laughs> <laughs> ya todos así, güey. Te juro que eran planes como de y tú qué vas a hacer con tanto dinero, Bill? No lo sé. Quizá vaya al dragón. Yo me iba a comprar cigarritos, este, bueno, no, sin, no, no tenía cooperativa, pero me iba a comprar cigarritos de ese chocolate, talco. Ah. a veces decía, yo no voy, quiero comprar nada aquí en, este, en la escuela, en el recreo, no, para ir no, a no. salir y comprar sí. mis pinches. Este, yo también. Cigarrito. Saliendo un juguete o algo. Y se veía bien bonito ese momento de que, ok, firmo así. Aquí tiene, pero la maestra decidía cuál, ¿no? Era así como que esta bolsita que está ahí. <laughs> ya me acuerdo que salía, güey, así como, ya le dijeron la cooperativa. Ahorra. No, ¡Ahorra! Así te decía tu mamá. Ahorra. No venía este, cruda. Mi mamá venía tomada. No, no me acuerdo que me decía mi mamá. Por favor, hijo, ahorra yo con un carro en la mano. ¿De qué estás hablando? Ahorro el pinche carro que hago. ¿Ahorrar qué? Hijo de madre. Puta puta, otra vez. Sí, yo me compraba carritos así. Bueno, hijo de la chingada, te decía. Y ya tú le decías, pero tú eres mi mamá. No sabes qué? en qué malgastaba, <laughs> aparte de eso, que no pasaba. Ay, sí. Yo malgastaba mucho en cohetes, güey. Como me los prohibían, que también esa es otra, ¿no? No crees que todo lo que prohíben los papás lo termines haciendo a huevo algún sí, día. A huevo, a huevo. Entonces me acuerdo que era así de que güey, tengo dinero, digo, en cooperativa así por estos días, así, no tipo septiembre o algo así. No mames, cohetes, y yo veía el mercado y así lleno así de que pues traigo 250 varos sea, así uh -huh. de ¿cuánto vale así los estos, no? a peso Uy, esto ya <laughs> valió dame 100, pendejo dame 100 y me sobra pinche y el güey así de oh, pero tengo 100 en la tienda no, te puedo vender los 100 también no voy a vender ya tú, no voy a tener no, que vender sí <laughs> to, dame tu tepec, pendejo ¿no? si <laughs> sí, yo gastaba o sea, te, te voy a decir cómo desperdiciaba el dinero, Fede ¿eh? cosas que más recuerdo antes, ahorita no pues a este nivel no, güey <laughs> Pero en ese tiempo, cohetes, ¿no? Aparte era de... ¡Pah! ¿Para qué te tapas los oídos, güey? El pedo era oírlo. Ajá, ¿no? sí, 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 sí. En ese caso, pues hazle a la mamada, avienta basura y había... güey. Es que había unos bien culeros, <laughs> o sea... Sí, güey. Iba, ibas este, leveleando, ¿no? Así primero las, chis, las chispitas, ¿no? Estas que se es un palito. Pss, pero Pss, los ves, ¿no? Que andabas con tu chispita como un pendejo. ¿no? Ajá. Y a veces. ¡Uy! Y, y a veces el, la, el ratón. Tenías la pendejada de lo voy a tocar. ¡Ah! Es que sí quemaba, güey. Oh, sí quemaba, Acabaron Bueno, andas con tu chispita, ¿no? Después el chispita que era una bolita de. ser Era un pedito güey. Ese se llamaba Buscapiés. Ajá, Buscapiés. el que, que, que la dejabas pss, en el suelo y. ¡Chingásenme, sí, no madre! Cuídense todos. ¿sí? Y ya después, ya que andabas, andabas de verguero con tus primos así de. Pss, <laughs> ah, ¡No mames, güey! No, no, ¡Me quemo no. aguado, güey! Sí, sí. ¡Ay, ah, qué cabrón! ya de repente los que tronaban los que eran un palito así los que pasan cigarritos ajá cigarritos sí. nunca te eso un, tronó uno de esos en la mano no lo único que sí hice al revés fue aventar el encendedor no. <laughs> eso sí me pasó <laughs> pero no me flotó en la mano es que una vez este alguien lo prendió y yo no vi güey no, y ya no. como había varios este aventándolo y escuché un psss, y fue así de, ah, mames ¿quién va a aventar? ¡Pah! Ah, no mames, no mames, qué pedo. Pero le voló algo. Pero era de los chiquitos, güey. El cigarro, el que parece así. No? Ajá. Ah, el de mechita entonces, rosa. Nada más me manchó la mano así de gris, 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 la polvorita, güey. Pero fue así de ah, no mames. Pero sí sintió el plac. Yo sí, sí lo sentí. O sea, pues te fui tronó fui yo, a ti. Fui yo pendejo, ah, no fui yo, pendejo, fui yo. Me manchó, Cris, me manchó a mí, a mí. O sea, te dijiste, lo voy a. No, te digo que yo estaba en la pendeja y alguien lo prendió. Y es que esa era una broma. Así como que, ay, si güey, trae una pendeja. Y que escuché el psss, pero como había varios güeyes tirando, te pasó a como... <laughs> Warner Brothers. <risa> 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 sí, sí, sí. Pero pues yo este, lo tenía en la mano y hasta que sentí un... ¡pah! ¡Ah, no mames, qué pedo! No me dolió tanto, güey. No, te dio el fresco y de que acabo de perder la mano. Ajá, sí, sí. sí. Verga, wey. nada más me manchó, así. No mames, qué pedo contigo, güey, Y ya. Eh, se pete, güey, bueno, mames. Y, y ya. sí, pintaba, ¿no? Como tipo, ¿qué es esa madre? Como tipo carbón. Sí, sí. Era, te digo que era este la polvorita ya quemada. Sí, los abríte alguna vez. Así de, sí. vamos a ver cómo son por dentro. Ajá, vamos, vamos a abrirlo y vamos a juntar todos en uno, güey. No oh, mames, sí, eso sí es. <ríe> Pero <ríe> ya no tronaba así, ¿Cómo ya ¿cómo lo prendías y hablar? nada más hacía. Sí, así como que. Uh. Oh. <laughs> quién sabe cómo estaban construidos. Era Para qué porrito, era, quién sabe? Esa explosión. <laughs> Pero ya después ibas leveleando a unas pinches cazuelotas, güey. Esas madres. Eran las de... Prendían como media hora. <laughs> y se veía el pendejo de... Ah, pues a veces es la misma chispita que la cargas y la llevas así. No, y el no. pendejo... ¡Oh! No, no mames. Y todos así de... No, no pasaba que cuando a alguien le pasó un accidente sí. y empezaba a llorar. Todos así de... No mames. Así me tocó ver el clásico, güey, de que... Ah, huevo, está bien verga. La <laughs> Sí, Aparte, sí, pichis niños exagerados, ¿no? Ayer es que sí güey. Lo tocaban ahí y... Sí, sí. y te iban, iban contigo así Güey, pues, ¿qué quieres que haga? Pues tú lo agarraste, pendejo Y tú pues, sí, güey No, así me llegó a ver el bendejo que agarró la cazuelita No se quemó así de que, güey, ¿no? Pero sí ya tenía como cafecito los dedos mm. Como que se había, pues, quemado Ya después lo veías todo este... Con los ojos llorosos y con... Eh, con algo aquí, ¿no? Como una cremita, un yeso así, ¿de qué te pusieron yeso? Wey? No, había un güey que sí le pusieron una cremita y sí encima papel y estaba así, güey. Sí, de que no, es que andaba quemando cohetes. Lo no, único que sí me tocó ver, <laughs> o sea, ya presenciar, ya fue de estos güeyes ¿cómo le llamaban los los gorilas, ¿verdad? huevos de gorila, una, una palomota, huevo de King Kong, no, la paloma es triangular. Y ese unos que le los cañones, güey. Hulk, ah, sea, ¿no? sí es cierto güey. Grises, güey Legión ya, Hulk, ¿no? Ya. Hasta lo, lo hueles así Dices, güey, esta madre es Irak Huele a balazo, ¿no? <laughs> Huele como cuando fue Irak, ¿no? <laughs> güey, una mierda así Viene envuelta así como con Pinche periódico Excelsior Es un cohete, güey, ¿no? Sí, es como un periódico completo La pinche jornada <laughs> completa para esa madre así. Para un tranquilo, güey Le no, no. <laughs> estoy sacando con el de la casuelita. Yo sí dije, no mames, pinche doblez. ¿Quién sabe cómo los hace? ¿no? Estaría, bueno, hacer un reportaje de ellos. Ah, sí. No va a hacer nada, pero. Próximamente. Me acuerdo que fue de que va, va, va en chinga. Y el güey se le cebó. Así de que. Uy, se cebó. Y todavía fuimos por él. Así ah, de, pero también qué pendejo, porque ah, se cebó en mi mano. No, no, no. No, no la aventó. O sea, de que voy a aventarlo para que explote en el momento. Y ya es que explotaban y dejaban un chingo de periódico. No, les Uy, mamaba a hacer eso. Pendejo. Güey. Me acuerdo que el güey fue así de que. Ahí va. ¡Oh, oh, oh. oh se cebó. Y el güey fue así de que. No, güey, que la Éramos como 10 morridos, güey. Sí, que la verga... así. Y al momento que lo agarró, güey, así de que. ¡Sí, lo que. ¡Pum! ¡Cazarra, tu puta madre, güey! Así... ¡Ah! Y otra vez el güey de la casulita. otra vez la garanté. Sí, es picho Penheimer, güey. Yo nada más sentí que me hice así. Sí, bueno. no, bueno. no, no mames, o sea, sí dije, eso fue una gran explosión, Jimmy. O sea, ah, necesitamos otro Timmy, dijiste. Yo no, yo no sé, sí. <laughs> necesitamos otro Timmy, <laughs> güey, sumó muy raro porque el vuelo aventó, cayó, todavía un meo, ves que un y hacen como que, sí hacen estos de <risa> <risa> chingo su madre, no, punto. No, otro no. no trono. Sí, fue pues, así de que, ah, vale, a ver. y aparte ese morro era de los morros que como que no saben ni quiénes son sus papás. Anda afuera sí. a la una de la mañana. El niño propiedad del gobierno, ¿no? De la sí. Ciudad de México. O sea, como que si dices, el niño vive ahí. Pero la neta, como que no identificó bien su pedo. Anda afuera, juega fútbol, come maruchan, siempre lo ves así con un boing. O sea, son de esos niños que envidias de niño y ya de grande dices, no, eh, no es no. que lo que pasa es que el niño lo están descubriendo bien ojete. Okay, okay. Y al rato va a estar en la carcelcita el niño, ¿no? Bueno. Era de le fin, va a tornar un cohete en la mano. Pues, güey ya o sea, Después de que, uy, no, se cebó, y al momento que lo levantó, lo que podría, pungas a su puta madre, güey. Yo sí dije, ya me gabalío verga, ¿no? No queríamos ver, y sí fue así de que llamen a la ambulancia. El que sí fue, fue mi carnal, así de que déjame ver qué pedo. No, no mames, ya sabes que. Típico güey que de que, a ver, no. <laughs> o el güey que le hace así. Oh, sí, sí, ah. dije, no, no, yo ni de pedo voy a. No Entonces, para la gente que nos está escuchando, nada más nos estamos tapando así la cara o la cabeza, güey. So, nada más Si no sé. Cuando, nos están escuchando, la porque ahí, la... la boca. Así. Oye, sí es cierto. ¿Qué pasa si alguien este, es sordo y está sin Spotify? Nada más nos está viendo así. En mi YouTube. Pues no estaría en Spotify, estaría en YouTube. Pero no, no, no le entiende igual. Sí, pues no. Y si <laughs> que, güey, están cagados y ya nos dio dos veces. Espero que diga, me encanta verlos, ¿no? Pero Hay que poner ah, un güey sí. de esos de. Pero vestido de Daremon. Ah, estaría no. muy verga, güey. A ver, gente que sepa hablar de esa madre. ¿Cómo se llama? Este sí, ¿Sí? mímica, güey. Lenguaje por señas, es mímica. Lenguaje por señas. Este, <laughs> si quieren así aventarse la pensión en mímica. Ay, no sé. Es irrespetuoso. ¿no? ¿Por qué, güey? Yo quiero incluirlo. <laughs> Ajá. O sea, ah, es de no, que, que yo sí quiero que la gente diga, güey, yo nunca he visto un podcast. Es que también podría ser un güey que grabamos y ya se pone la edición, güey. O sea, ¿por qué tiene que estar ahí sentado? güey? No, 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 va a ser aparte. Ah, ok. Sí, o sea, se va a meter al video así de que ya lo vi y ya está claqueado y sincronizado. Pero un día que sí se llama un Doremon, otro día que sea un Power Ranger. Pues que ahorita ya tienen subtítulos, ¿no? ya no hace falta. No creo. Yo quiero al güey vestido ¿no de Power, Power Ranger, Ranger haciéndole así. <risa> <risa> sí, estaré chingado así como de que. Y de repente así. <laughs> o sea, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y al final es el... <laughs> el chiste es que yo creo que sí podemos tener un güey que haga eso, ¿no? Ajá. <laughs> bueno, la cuestión es que le explotó el cohete. Ah, sí, yo no vi, güey, yo no vi, yo no vi. Hasta después mi hermano, así de que y qué pasó según esta parte de aquí, este gordito de aquí, que lo tenía así desgajado. Así como que el dedo así de que no, no mames, se le veía desgajado. No, no. Dije, no creo la ver. Hasta que lo volví a ver, pues era niño de venda, ¿no? Así de que, cómo te fue? No, ya estoy bien y todo. Ya estoy bien. Y aparte con su redecita, ¿no? Ah, sí. Nunca te tocaban, güey, es que se escalaban y llevaban su redecita, así. Mm, ¿Se descalabraban? No, pero además yo no una sé. vez fui a ese niño, ¿Eh? <ríe> sí, <ríe> el de la <ríe> mallita. <ríe> <Ajá>. <ríe> lo llegué a ver, pero no les hablaba, entonces como que... Eh. Este, pero ese güey sí era de que traigo la venda y la venda y... ¿no? Hasta que algún día dijo, oigan, ya me voy a quitar la venda, ¿no? Si quieren ver, sí. Y si sí, se le veía que lo habían cosido. O sea, había puntos. Y dije, no mames, eso haberlo visto en persona. Y es que antes sí se mamaban los cohetes, güey. Antes, güey, ahorita todavía... Pero siento como que le han bajado un poquito, ¿eh? Yo, yo una vez sí compré una de estas pinches palomotas. ¿De cuánto cuesta esa? 40 pesos. Dámela, cabrón. cabrón. No, sí, este, y era una madresota así, un triangulote igual. Pero güey. ese ya es un C4, ¿no? Sí, güey. <laughs> en paloma. No todavía se considera paloma, hijo, así, ¿no? Pero este Y sí dije, "A ver, lo voy a tronar aquí en la casa de mis abuelos, güey." O sea, nadie se enteró. ¿Neta? ¿Sí? sí. Y era de día, mis abuelos todavía? ya no oyen, güey. <laughs> y era de día. No, de hecho sí me sí me regañaron así como que, "¿Qué fue eso?" <laughs> cortina quemándose No, eh, tenían un patio, bueno, tenían un chingo de patio, pero era como una zona de aquí. A ver, a ver aquí. Oh, oh, yo en chinga, así no quiero tener esta mierda prendida, ¿Nunca te we? pasó? Ay, hay el tanque de gas. <laughs> no, sí, güey. Sí, güey. Eso era muy típico sí, verlo. Wey. Wey. Pendejo ahí no, güey. No, wey, sí. pero, pero bueno, o abajo los carros, ¿no? Así como que nomás no los tiren abajo los carros porque pueden explotar. Wey, wey. Era muy claro. Atíralo aquí, güey. Y los aventaban a lugares más arriesgados ah, del mundo, güey. Sí, es que te, te ganaban los nervios. Y... Ay, no mames. No oh, mames, pendejo ahí no. Y... No mames, hay una paloma, güey. Te juro que vi unos zapatos, güey, de alguien así caminando, mm. güey. Y esa paloma está aquí con nosotros. <laughs> Ahí güey. está, pendejo. No me ves, ya no está. No, ya no está. Este. Sí, 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 sí. señores. Fede. Dame, dame, exclusas. Abre tu boquito. <laughs> Llegó el momento de que Fede conozca cómo se ve plazas en su HD. Oye, ¿qué haces si te tomas esa madre y si ves a, si a plazas es eso no, aquí, wey. Es que, güey, cuando dijo, no, es una paloma y así volteé y no había nada. Bueno, no, unos zapatos. <laughs> te lo juro, Mira ahí está la paloma. Es. No, es que de repente vi aquí algo y te juro que sí, lo primero que vi fue unos zapatos, cafés, güey, y ya wey. volteé a ver bien. Ah, es una paloma. Sí, es una culerada esto de la ansiedad, mi eh, eh, Bueno, entonces... Este... Un refresco, una chelita. No, no, gracias, güey. Okay. Entonces, la aventé así de, ay, güey, y sí hizo un, un pinche tronido así de

Y ya, güey, pero sí, las paredes retumbaron, güey. Sí, 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 me güey, ya no volví a comprar de esas madres, güey. Hasta la fecha no me ha tocado vería de esos. No sé si hay como una ley de propiedad y asociación de coheteros de México y TNT de México. y Que ya no se les puede poner TNT. Porque yo sí recuerdo que en esas épocas... Eh, tranquilo, güey. Yo sí recuerdo que en esas épocas sí le ponían algo muy denso, güey. Una vez hicimos una cooperacha así de que, güey, en ese depa venden cohetes. Hicimos una gran cooperacha así de que yo siento, 200, tú así, así. Y llegamos así de que dame los cohetes más hijos de puta, ¿no? <laughs> y Tenían que... divisiones, los leves, los ratoncitos, Ajá. los hijos de puta. Ajá, ve una parte. Y aparte los vende una morra que estaba guapa, güey. Ah, bueno. Y quién sabe por qué, ¿no? Pues, estás guapa, vete a putear, no te Ajá. venden cohetes, ¿no? Bueno, no existía en la infancia en ese tipo sí. No, la morra estaba chida. Y Mayor de edad, obviamente, para que no... no, no Yo era menor de edad. Ella era como de unos 19, 20. Ah, huevo. Sí, no, no. Entonces, o sea, bueno. Era al sí, revés. Entonces, sí di eso. Yo tenía fácil 11, 12. Mm. Ya a mí me, sí, me, me ha gustado así. Grandototas. ¿no? Grandototas, sí, sí. Y de esas morras que estaba de moda. ¿Nunca te tocó que se ponían una madre y se hacían una trencita con una pistola? ¿Mm? Se ponían <laughs> una madre y se hacían una trencita. Okay. Ah, ¿estaba de <laughs> moda una pistola? En todos los tianguis ah, del ay, mundo... Y le hacían de que. Tuc, 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 tuc. Ajá, creo que sí. Y en putiza se hacían trenzas, ¿no les traían las morras que ¡Ah! ¡Ah! Muy <laughs> linda la novela? Ajá. Ándale, güey. Bueno, bueno trencitas chiquititas, ¿no? Era esa época, y entonces esa morra se veía muy bonita, sí, sabes, como de tener un chingo de trencitas y se mandaban guarachitos. ¿eh? Era hippie. Era hippie pero pues yo no sé qué pedo con esa morra porque tenía familia y todo así no les faltaba ni nada pero así como de yo vendo cohetes no okay. se me ocurrió algo vender cohetes <laughs> no soy necesitada pero vender cohetes <laughs> qué diversión y me, me acuerdo que pues había muchos güeyes que iban a comprar cohetes por la morrilla güey okay. entonces así como que vamos con la morra esa güey y este y fue así de que oye hicimos la gran recolección de dinero y así qué es lo más cabrón que tienes no y ahí aplicó la de papá sí. ay pues que va a sacar un tanque o ¿Qué, qué verga ¿no? papá un stinger un stinger no ya sale y este no pues qué pedo aquí el señor con su taco ¿no? pero taco de arroz ¿no? ah taco de arroz ¿qué pasó? estamos viendo aquí llévatelo ¿no? Sí, se le cae algo por aquí, así esto ¿qué pasó? ¿Qué te doy, porque hijo? así hace ¿no? como que se lo come en completo y si <laughs> sí, el señor podría no morderlo y salir ver, ya deje de comer déjalo ahí a un lado ¿no? ¿vale? <laughs> deja de comer. Sí, no ya sale el señor así como qué Este, lo que pasa es que juntamos barro y así así. ¿Cuál es el cohete más cabrón que tiene? oh ok Vaya vaya. un momento, ¿no? ya he escuchado de ustedes, me dijeron que iban a venir. Ustedes son los picky Blinders, ¿no? güey ¿quién sabe dónde chingas fue? Y ya sale, te lo juro vas a decir una paloma. Así voy a decir. A ver, dale. Salió con una paloma, sí. Güey, salió con una palomote de parte gorda, güey. No era una paloma así de, no, Una mamá, paloma gorda, güey. Así de este. quita ¿no? la de barrio el cohete, güey. Sí, güey. Con no. todo y peluca, Si Sí, era periódico, tal cual. Mecha. Ah, pero aparte el mecha era un chingo de mechas, güey. Ok, no, mames. Sí. Así de que cuánto pero es. Todavía güey? podías leer noticias, ¿no? Así, ah, los perros, narcos güey. satánicos así vivían y nada. ¿Quién sabe cómo un cuetero dice todavía le falta periódico? <risa> <risa> no. <risa> Ya, bueno, ya sí. No, 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 es que si no, no, no va a reventar bien, pásame dos páginas más. Sí, debe de haber una técnica, ¿no? Así de que hasta aquí ya. Porque aparte dobleces bien, pero... Uy, cabrón. Y macizos, güey, porque le haces así, ¿no? Güey, no, se no. Y aparte de que estaba la palomota, estaba pintada como con spray, así como que esto le ayuda a que acartone más culero, ¿no? Estaba... No, no, no. estaba cartona, güey, así. Pichu paloma, así. ¿Cuánto por esa? Por esta, dame 500. Ah, no mames. Y entonces, así de que, ¿qué pedo? Pues tus 50, y así. Bueno, va. Y así como que el güey dijo, va, les entrego esto. Y nos dice, nada más que esto, sí, por favor, no en los patios, no en las casas. Había un lugar donde vivía en esta palabra que se llamaba Las Cuevas. Que realmente era una cueva hace muchos años y Dios le hicieron cancha de básquet y focho y así. Lo tenías que bajar de manera subterránea y la gente iba a tirar. Cosas raras ahí, ¿no? O sea, yo me encontré una vez. Era, cuando... era una cancha subterránea. Ajá. Ok. O sea, te cuenta, era la unidad, el estacionamiento, y luego tenías, era así como que, allá que hay, güey, pinche huecote. Te asomabas y era como, no mames, ahí están jugando fútbol o básquet, o están grafiteando, ¿no? Que eran morros de que, voy a grafitear aquí al fin que nadie me ve, ¿no? Pero sí eran cuevas, o sea, sí eran así como montañas, eran las grutas de pan ahí abajo. Haz de cuenta, porque sí, para hacer ese hoyo tuvieron que hacerlo con detonaciones. Ah, no. Entonces, la intención De Esos es... cohetes, güey. <laughs> no, esos cohetes. No, pues con verdadera... ¿no? El chiste es que alguna vez quisieron hacer una de común de, ya sabes, este, queremos poner parque y que fuera así como que va subiendo el golfit. Ideas pendejas cuando estás en no, esta. tenemos palabra. un nuevo proyecto en la Ciudad de México que va a estar muy padre, señora. Ajá. Aquí se va a poner muy bonito. O sea, va a ser hermoso. Aquí va a ser alberca, aquí es jacuzzi, aquí van a ver este billar. En... Mm. más van a poner unas canchas. ¿verdad? Lo único que hicieron fue el puto hoyo. No, porque las canchas las hicieron la gente las dos de ahí. Así de <risa> que, <risa> que la portería está pintada. Bueno, ahí está el hoyo y ahí les dejo el proyecto. Ajá. Ajá. O sea, era para que, si lo quieren hacer. Le hicieron escaleras para que bajaras y le y pintaron así, nada más así de la cancha y las porterías eran pintadas. Okay, okay. Y la gente de ahí puso que el poste y lo de básquetbol y así. O sea, pues como en primaria, güey, que puedes jugar atrás de la de, de fútbol, está la pinche de básquet hasta acá. Okay, Entonces le llama, vamos a las cuevas. Decir vamos a las cuevas en ¿Eh? mis tiempos de niño era, eres a como un tipo John Connor, güey. Okay. Así tus, tus jefes no te pelan. Así, Eras, eres este, popular entre la chaviza. Eres popular entre la chaviza. Las morras les gustas porque eres un güey así bien rebeldote. De, de repente se llevan la grabadora, que en ese tiempo todas eran de pilas, ¿te tocó? Sí, grabadora sí, sí. de pilas. Pil, y, así. y vamos a poner un cassette así de Iron Maiden, ¿no? Ah. Entonces, de repente ya había música y todo así. Oh, el Ken Touch El Ken Touch y todo eso. Y habían retas de fútbol ahí abajo, o sea, de grandes contra morros, o sea, los de electropura Pura contra Sabritas. Siempre un, siempre un señor así de, de camisa, ¿no? Así, ¿quién es ese don? Ah, pues, pues no sé, pues aquí ¿qué está? anda. Pero luego sí se hacían las retas, retas, güey, así de que va a cámara, rompan su madre los de Sabritas contra los de Marinela, güey. Ah, y hacemos okay. las retas así de que yo escojo al Sabritas, güey. Okay. Ya habían terminado, yo creo que su turno y todo. <laughs> güey estaba bien verga porque veías a los güeyes de que, acá bola, chavo, bola, no mames, morro. <laughs> Pero pues lo veías así, sabritas, güey. Ok, ok, ok. Y este. Ay, ah, el chiste es Al que... pura contra Lala, ¿no? Güey, habían apuestas reales de que si ganábamos nosotros, Marinela nos das así de tu camión, así, chocorrales para los 10 güeyes, ¿no? Weyes, mames, ¿no? Es que, va, 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 pero si nosotros ganamos, pero mega papas abritas. Va, 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 putos. Y la va, cuestión va. es que alguien va de ver hoy su pinche. Sí, pero o se hacían cosas, no, no de pelearse ni de varón, ni. Era una convivencia entre morros y güeyes grandes. Sí, güey, sí. Que hasta de repente, si sí, el portero, como tú dices, hay un don así de que va, yo me pongo. Salía con sus guantes, así de que... Oh, y así, wey, se paraba el no Sí, hacía como edos. esta convivencia entre grandes. Muy y no, rara, güey. Sí. Bueno, a mí me pasó en Guerrero y pues no me pasó así, pero sí me pasó, pasó con, en, en Guerrero. Ah, tenía en Gerber, en, en, en ah. versión, versión pueblo. Ok. No, en Gerber. Así salían los bebés, ¿no? Así. Pero por no, bebés, bebés así Yo, un, bebé, un bebé aventaba al otro y la veía, Sí, tenía ya en Gerber, güey. No en Guerrero, en versión Pueblo, pero pues sí, de repente estaban jugando los morros Ay, y venían los adultos, pues. Pero era un, este, una dinámica tan chingona y tan a toda madre. Sí era, que, muy sana, sí era muy sana. que ya no se te olvidaban ese pedo de no, al señor hay que respetarlo, no? O al don no le vayas a mandar un cañonazo. No, güey, no, era ya de todos estamos en lo Patis mismo. Para es lo mismo, güey. Sí, güey. Mándala y tócala y juéganla, güey. ¿Por qué hablo de las cuevas y del fútbol y todo esto? Para hacerles el escenario. Que la gente eh, le daba por abandonar cosas ahí, güey. Uh -huh. Sillones, camas, planchas, así de que no mames, alguien tiró ahí este. Y llegamos a encontrar una bola de boliche. No, güey, no, no, ¿qué wey, no, que hace una bola de boliche aquí y jugábamos a súbete y tírala desde ahí. No, no, no mames. Pues güey, es que no había nunca nadie ni nada. ¿no? Y de repente había un señor muerto. No, aparte había unas partes en las que ya no había concreto y había tierra, ¿no? Era como tírala ahí donde está la tierra. Y Así como, cuenten, cua, así cuenten ustedes de allá cuánto tarda en llegar. Va, uno, dos, ya llegó. Ah. Entonces, era como la zona de yacas, güey. Aquí podemos hacer pintar de No pasa nada, pues, pues unas putas cuevas. Prender, ¿no? De hecho, se hacían luego así en Halloween este, de broma. La gente se vestía, o sea los grandes y todo. Y así vamos a hacer este, el pentagrama y vamos a hacer ruido con a veces, pistolas del, de pilas y eso. Y salíamos todos a pedir dulces. Esos eran los. Halloween Day. Sí si es que ya habían mitos de todo de que aquí se murió una niña, y aquí se aparece un señor, y aquí encontraron un güey muerto, pero eso sí fue real y así, de todo, ¿no? Cuando no sé, no sé, esa en las cuevas regresamos a compramos la paloma de 500 varos y como tiraban favor, en, todo en el patio, ¿no? Ah, no, pero es que los patios son patios caseros, ¿no? Sí, pues es donde están los carros y eso, ¿no? Ajá, y a donde estamos eran las cuevas que dices, aquí no hay problema. Sí, no hay problema. Y había una cubeta, pues había muchas, pero había una cubeta de esas cómics, de uh -huh. las grandotas de pintura. mamonas aguantadoras. Y de hecho ya aventábamos luego las bolas de billar y eso, ¿no? De las de billar. Las de boliche, güey. Ok. Entonces una vez dijimos, güey... Ah, no, eran de estas cómics, pero de latón, güey. Las llegaste a ver, las de pintura de aceite. ¿Amarillas? No sé de qué color eran, ¿Qué? pero eran las gruesotas. De pues. metal. Uh -huh. No cubeta sí, de, sí. de plástico, cubeta de metal. Okay. ok, ok. Sí, sí, sí. Entonces me acuerdo que estaba mi hermano y un chingo de morros y morras y todo. Hasta fue la morra que vendía los cohetes porque dijo: Yo nunca no, he visto cómo creman no, esos. A ver. Nadie compra, de, Nadie este compra de esto y ni los he visto, ¿no? Güey, no mames. De Voy a ver bien. con los Peaky blinders. No, con los tiki blender. Y vuelvo a lo mismo, por eso que meteme al contexto. De repente, así de que vean, güey, anduvimos como dos horas mamando de lo que ah, íbamos no. a quemar. Mira, güey, de repente así los morros de qué. Mira. Ah, oh, no mames. Hicimos como todo el recorrido así de que vean lo que vamos a, ir a aprender. ¿no? Pues no también así de repente el güey de Sabrita, de, el tío del amigo, del quién sabe. Qué. Gente grande, güey. bebecitos del Gerber, ¿no? ¿Ya pues, el comercial de Pepsi? Ah, Esa wey? madre, de repente ya ves así, Beckham, güey, así. Güey, <laughs> <laughs> no es mentira, ya había público. Así de que, güey, se compraron la de 500 varos, bajaban las escaleras y así de que, hey, güey, nunca te tocó un güey que era el más grande de todos, pero el más grande era de 14. Ajá. <laughs> sí, 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 bueno, pero era un güey al tótem ¿no? y ponía orden de verdad, sí, ¿no? Uh -huh. Así que, a ver, chavos, así, me estaba dando un chavo de chavos, ¿no? Ay, chavos, vamos a aprenderlo ya. Gente arriba viendo, hasta señoras así de que. Pues es que dijeron que iban a hacer algo bien cabrón, pero no sé qué es, ¿no? Pensé que iban a venir. No, ahí me dijeron que iba a haber junta de, de a vecinos. Señoras hasta de que, hay, no, ¿no? Pero yo sí pagué la tanto, o sea, no sé qué vamos a ver. Gente por acá gritando así de que... Van a ver con la patrulla. ¡Ah, ya cállese! Los <laughs> ¿No? es que sí van a echar pedo, ¿no? De que... No, yo no sé. Yo sí voy a quejarme Porque eso... O eso, sea, cualquier que... pedo yo sí lo estoy denunciando. Sí, porque si es un hoyo aquí, ¿qué vamos a hacer todos? Llama <laughs> ¿no? marqué 9-1. <laughs> <laughs> y a ver el otro uno... Sí, la señora debe haber pensado que iba a ser así algo nuclear, güey. Bueno. <risa> bueno. <risa> <risa> y la señora de lejos... La... No, lo estoy diciendo en serio. Voy a llamar a la policía. Padre. ¡Ya cállese! Ya, madre, señora... Obviamente mi mamá no sabía que yo andaba ahí porque no me había dejado, ¿no? Mi mamá hacía así de que, vámonos para la casa, ¿no? De, mamá, yo pues, yo fui parte de... A tu mamá inversión. no le llegó el comunicado de, hoy a las tres va a haber un pedo y así, ¿no? No, ¿no porque escucha, pues wey. no, no, no. O sea, sí sé que andaba por ahí, pero era de, Shh, por aquí no pasé. ¿Sí? Ya, entre el ruido y todo, fue el güey de la tienda, todo. Eso ya se veía bonito, güey, porque ves gente así como de que... Pues ya se tardaron, ¿no? Pero ya había público. ¿Pero qué estaban preparando, güey? Ah, lo que pasa es que <laughs> la hinchada. O sea, es qué se le estaba yendo el tiempo? Porque ya nada más. ¿O dónde chavos! Ya que habíamos visto que, pues, jaló banda, pues, llegaba a las escaleras hasta abajo, cómo iba a estar el pedo, para dónde correr, prende la tú si ¿Sí quieres la prendo yo, ¿cómo eh, ves? Pero aquí, para dónde corres la cueva, güey. Ajá. Baliste verga. Sí, <laughs> era como de, güey, es que las escaleras no llegarían. Tú sí, baliste verga. ¿Tú cómo ves? Los güeyes, así como. De... <laughs> ya empezó el cámara. Ah, cállate, güey. Pues ahorita va. va, a ver, chavos, orden. Este güey la va a aprender porque es el que corre más de nosotros, ¿no? Seguro. Sí, güey, no hay pedo. Bueno, yo soy el, el del gobierno, güey. Pues. Seguro, no tengo güey. Familia, güey. Y todo el güey así como de. Sí, sí, no hay pedo. Ah, como si estuviéramos ver, no. haciendo realmente, guau. Güey, no, no o saca la mano. Ah, sí llego. Sí, sí llego. llego. Todo el güey así como que, a ver, practícalo. Ajá, Ay, güey Quítale aquí esta piedra este, güey. Pero a ver, cheque el encendedor así, si sí, prende ah, porque se me Encendedor, no, no ah, bien. A ver, tú quítale la piedra al chavo y decir el morrito. Sí, 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 güey. ¿Esta? Sí. <risa> <risa> Había una organización perfecta, güey. Es que sí vas así, güey. Sí, sí, sí. No, <laughs> quita esta piedra porque me va a trocar. Güey, Estas güeyes así, viejitas, grandes así. No, es que mejor no corras. <risa> <risa> es que esa madre te va a brincar para acá. Bueno, yo digo, <laughs> si no, va ahí donde está el árbol, ahí quédate. Así, sí. Yo les digo. Es que nos pasó una vez, pues, vimos, una, vimos una culebra, güey. Y fue así de: le voy a aventar esta pinche piedra para matarla, güey. Entonces fue así de: wey, la viento yo. No, no, tú no. No es que así nomás. En buena organización ah, ya. Ajá, ah, güey entonces <laughs> pero era al final porque se era muy cagado porque se avienta la piedra y todos corren y ni siquiera latinamos a la mamada <laughs> esa güey de, pff, nomás hizo un desmadre porque no me acuerdo porque llevamos una cubeta güey Ajá. pero igual es muy cagado ese momento de ay güey la piedra ya va a caer corre la chingada güey y la pinche serpiente ahí? Ah, no se fue y fin <laughs> <laughs> pero así es como que güey todo va a salir no salió nada <laughs> güey no güey sabes, sí no salió güey gracias a dios Ajá. pero si sí habían consejos de arriba Así como, no corras para allá. entonces para dónde? Mira, déjeme bajar, ¿no? <laughs> me te voy a explicar. Esto va a aprender normalmente así. Güey, tenemos consejos profesionales, wey, señores, wey. ¿Usted no vendía marinela, señor? Sí, sí, sí. <laughs> sí. De hecho, ahorita me están esperando. Wey, cállate, güey. Déjame quitar el uniforme, chingada madre. A ver, ¿cómo te llamas tu hijo? <laughs> no, había un pinche momento exquisito, güey. Hasta que después va. Entonces va así y corres pero para allá, claro. no para arriba, sí, porque no llegarías y, uh, ok, porque dentro de las cuevas, pues sí habían cuevas, güey. O sea, así de que me voy a meter aquí abajo May y si se derrumba, de Puta madre. no, pues no, 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 o sea, no, no, verdad. <laughs> sí, ojalá no. <laughs> güey. No, güey, pues era no, no así. creo. No. Oye, hasta que lo dices, pues algún estruendo podría tirarlo. Qué bueno que no, va, ¿eh? pero sí, el güey se fue a la cueva. Ok. Entonces me acuerdo que fue así de que cámara. Pero pendejamente queríamos ver qué tan fuerte era. Entonces fue de pon la cubeta, pon la bola de boliche y que lo abrace este peluche. Que era un... Es que siempre es así, güey. No, no sé por qué es cubeta, algo encima. Ajá. O sea, no mames, no. Bueno, Pero a ver, a ver. Queríamos vivirlo. Ajá. Además dijimos, güey, no pasa de que... Y ya, ¿no? no, porque ahí lo que hubiera pasado, bueno, no sé si me está adelantando, pero a ver, ya aprendió y ahora la bola de boliche y en la bola se cae la pinche cubeta. Sí, wey, sí, 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 De hecho fue así de que va, uh, cámara, pum, ya todos, sí. Y me acuerdo que el güey sí estaba así como de, no mames, va, tres, y a toda la gente. <laughs> ya se había preparado. La wey. señora del del, los voy a acusar, no, también estaba así. Sí, güey, <laughs> no, se pues quedó, sabe, ¿qué pasa? Los voy a... Acusar. Todo, todo el tiempo se detuvo así, pinche silencio. Y se escuchó, porque hasta dejaba eco, ¿no? Las mismas cuevas. Tres, <laughs> dos, uno. Y nada más se ve así. Y al momento que la suelta del miedo, se cae la pinche bola de peluche, pero se alcanza que se quedó así de costadito el peluchito, güey. El changote. Era un Era pinche un changote, güey. Eh. Sí, fue así como de: no mames, ya la verga. El güey se va así, se va re bien verga, se queda así, y todos de en eso el de la cueva, así como se cebó, y grita el de los señores de ahí: no, métete para allá, métete para allá, de que ni te pares, güey, ¿no? ¡Oh, oh! Y a todos. No, si ¿sí se habrá cebado, y todos viendo a la morra que lo vendió. Y la morra mía, vale ver, de su madre nomás no, la vendo, nunca lo mor. he escuchado, ¿no? nunca, nunca, lo aprendieron. Hasta que de repente empezamos a ver que empieza a salir así como humo blanco, pero así de la cubeta, así de, me estoy ahogando. ¿no? Ya, no, si sí sigue prendida, si sí sigue prendida. Cuando vemos, güey, cuando mames, pongas a tu madre. O sea, eh, ¿qué fueron? Uno? Como tres pisos, güey, así. La cubeta se fue a chingar a su madre. No ya desecha, por cierto, así. ¡Pum! El pinche changuito <laughs> seguía así. Uf, voló, güey. No, no te mames. miento, güey. Aparte de que sí estruendió porque era de metal la cubeta, nada más vimos cómo hizo así. Adiós, chavo. ¿No? Sí, no mames. La gente que estaba a nivel de estacionamiento, pues sí lo vio así de que no mames, llegó hasta acá. Así un güey llegando y. No mames, o sea, como yo con la paloma, ¿eh? ¿no? unos zapatos, dije. Yo no me tapé los oídos porque <laughs> yo siempre tuve la, raz la, la razón, ¿eh? Yo siempre tuve la idea de que qué estupidez aventar un cuetito y taparte los oídos. Lo chido es oírlo. Es que, no mames, sí, sí, te apendeja, güey. Bueno, o sea, pero, güey, bueno, bueno. pa. Con paloma, así, pues, sí, hoy, bueno, güey, sonaba, sí sonaba el ching. Se me hizo fácil y no lo, o sea, yo lo vi donde estaba el segundo nivel de escaleras porque era escaleras, descanso, escaleras, descanso y ya llegas a estacionamiento. Yo me quedé en el segundo descanso y yo así, no, <laughs> boca abajo. O sea, yo lo quería ver así como de uh, hacia abajo. Sí, güey. Y así de que pedo. Eh? Cuando vimos que voló, sí me quedó de este lado un. Güey, <laughs> es que aparte esa madre. Un no es haciendo la silla dentro del oído. <laughs> <laughs> Porque tú vas a decir, no te creo, güey, es que esa madre no era piso abierto. Era un búnker, güey. Uh -huh. Entonces todo te resonaba y las cuevas sí, claro. hacían que se aumentara todo. Güey, digo, no supimos qué pasó con la bola porque se cayó, pero si sí el pinche chango se vivió en verga, como giraba así en el aire y fue una explosión. No fueron chispas hacia arriba, fue una explosión. No ¡Pua! fue solamente un vergazotote, güey, que la pinche cubeta se deshizo. O sea, sabíamos que existía porque Ay, no mames, ahí está una parte, ¿no? pero no supimos dónde quedó el resto. Y fue así como, te lo juro, operación, proyecto, güey, algo así. Porque cuando cayó otra vez... <laughs> Entonces, estuvo bien verga dando gente dándose la mano así los morros y de que <laughs> estuvo bien verga, estuvo bien ah, todo chido, mal, no mames, gran, gran, gran proyecto licenciado, no, no, no. así Bien chido, pensado, eh, sí. yo no hubiera pensado en eso. Y, y el señor de Changland así de que ya ven, chavo, les dije, es que esas cosas no valen para acá, y ahí estuviste bien, ahí estuviste bien. Sí, perfecto, perfecto no, eh, bien hecho, sí, bien hecho, no, no, no. no. Yo, yo vivo aquí en el G, cualquier cosa <laughs> Te lo juro que sí, es, es que planeaban con los morros, güey. Dije, qué bonitas épocas. Y se el regreso a clases, ¿no? Y desde el regreso a clases. No, porque, porque dije, no sé si hoy en día la siguen vendiendo, pero me abriste un gran espacio en mi corazón. Claro, güey, claro. ¿Y tú nunca hiciste eso? Yo te digo que como once. ¿Qué hice yo? ¿Que tener cuevas? No, así de que voy a hacer esto magnífico. <risa> <risa> no mames, vale, vale. Es que no me acuerdo de una realmente así, güey, pero si te di. Eh, esos este comentarios de que planeas todo y se va a la verga es porque Pero sí se metí el señor de la nada y No, güey, es que nosotros eh, recuerdas a de la culebra, güey, pero yo estaba muy morrito, culebra, wey. Wey. Sí, era, era una, una serpiente, de repente había este en el que ibas caminando y veías una y entonces los papás te decían, "Oye, es que esas madres son muy peligrosas, ¿no?" Entonces, "No, güey, no le llamabas a nadie." Hay que matarla a nosotros. No, no, no. Y es un chingo de planeación. Pisa la pisa. Ajá, porque la pisa. No, güey. Es que si la pisas mal, se va a volver y te. Es que brincan, güey. Sí, se no, dicen como... te dicen eso de animales, ¿no? No, güey, va a brincar. No, no es las de Chapultepec. La gran... Ajá, güey. Entonces, me, me acuerdo que fueron varias horas, güey. Pero Oye, sí se veía ahí la pinche brecha. Sí, pues estaba quieta y. No, y, y también era de. No está viva, güey. No, a ver, a ver, a ver, a ver. No. no a ver, primero vamos a hacer una prueba, güey. Una piedrita chiquita, güey. En vez de aventar, ya la, ya la, la, así grande, deja ¿no? la agarro. Así ¡Oh, está viva <laughs> No, primero fue de agarrar esa piedrita, güey. No, no se movió, güey. Que... No, no, es que no le diste bien, güey. Estás bien, pendeja. A ver, ahora, ahora. Y ya se movía así tantito. Pss. No mames, no, sí está viva. No, vámonos no, a la verga, no, Se abrían todos los morros, ¿no, güey? Y tú nunca pasó por la ventana. Bueno, ¿Por qué la queremos matar? Porque Porque nos decían, es que es peligrosa, güey. Pues sí, Entonces, se acercan, ¿no? Me acuerdo que un güey sí dijo: No, es que una de esas sí se metió en la cama de mi hermanito, y, y sí, nos dijeron que si lo mordían, sí se moría. Entonces, por ahí ha de haber otro hermanito que sí se va a morir si no la matas o sea, ya. Si matas esta, seguramente desaparece el 90% de culebras. ¿no? Exacto, güey. <laughs> <laughs> y de riesgos a tu hermanito. Entonces alguien dijo: Hay que meterla primero a una cubeta que estaba rebanada a la mitad. Hay que meterla que ahí. Que un día cayó así como de un cuetazo. <laughs> Ay, que, que un día cayó y era amarilla así amarilla. la silla. No, creo que era algo así, güey. Entonces vamos a coordinarnos bien. Pones esa madre, la cueta. Ajá. Pero inmediatamente cuando llegue la pinche piedra, güey. Pero está cabrón, o sea. Es como que piedra y cubeta? No, cubeta y piedra, porque la cubeta ah, para que partida, no se cayera. Para que se arme un corral. Está tan mamada la serpiente que es como que quién me tapa? Oh, oh, quién puso una piedra arriba de mí? Okay. Sí, sí, sí. Este, pero son son horas, güey, porque entre que no mames si sí está viva, no ya nos abrimos a la verga. Y se no, empieza a hacer público. Ajá. Este, entonces van, ¿qué están haciendo? No, pues queremos matar a esa madre. Ah, no, eso sí, no. son bien pinches venenosas, güey. Yo creo que ustedes no, no, güey, hay que hablarle mejor a Fulano, güey, así la chingada. Entonces, este, pero aquí no, no llegaron señores, porque si llega un señor, si nos hubieran dicho, no, pues la matamos rápido y se lo hubiera llevado, güey. Este, ¿O quién era sabe, puro no? morros, güey, no, quién sabe. Porque a estas madres luego sí dices, no se mueven y cuando, mira, más fíjate que, ¡Ah! Era gris, güey. Yo creo que era de tierrita, güey. De esas normales. Puede ser, pero sí hay que tener Pero de repente sí veíamos ya las coral, las coral. No, nunca, no ubicas las coral. Porque es que hay coral y coralillo. Ah, ok, ok. Me parece que la coral es la, la venenosa. Si viste una paloma. Allá. <laughs> allá. Confío que viste una coral y una coral. Te <laughs> lo juro, güey. Y la coralillo es la misma mamada, los mismos colores, pero no es venenosa. Ah, ok. Entonces. Este, pero no era coralillo, era una de tierrita grisecita, güey. Y era morrita, güey. Pero no, no tenía eso, güey. Este, Te juro que tenía así como que Como cuernitas así en Ah, cabrón. O sea, sí, decía, no, no, es venenosa. No, pero tiene sus cuernitas, güey. Entonces sí es. es diabólica. Es diabólica, güey. Písala. Y aparte sí tenía ojo, ojotes así como vergas, güey. Verguero, y nunca güey. faltó el de. No la mates, es bruja. <laughs> Esa que está. Bien. Esas señoras que salen de la nada, ¿cómo me dan un pavor? No, no, no. Eso nos pasó con los sapos, güey. Ah. Había unos pinches zapotes. Eso sí, cuando llovía se armaban unos charcotes, güey, y de repente volteabas y un pinche sapo viéndote así, güey, pero una jetota, güey. Sin mamada eran unas mamadas así, güey. Okay. Y decías, esas mamadas no las toques porque son brujas, güey. Okay, okay. <laughs> o ves que no son brujas, pero porque... es que sean... <laughs> Ajá, sí eran así de... Si <laughs> ¿Sí escuchabas de la noche, güey. Y había ranitas chiquitas, muy bonitas, de esas que son, este, ¿Sí que fosforescentes, güey. Es? Esas no las he visto. Que, que pues salen en todos lados. O sea, verde neón. Verde neón. Mm. Y está muy bonitas Y las agarras y, ah, no mames. De repente está el pasito, se ve. Ping, ping. ¡Ay, no mames! Ahí no Entonces se un chingo. Pero, pero zapotes yo no he visto. Pero habían más de estas chingadeotas que eran piedras, güey. Entonces decían, no es bruja cuando suda leche. Ah, cabrón. Ah, decían, es que esos güeyes no los agarres porque se emputan. No, pues ya lo veo emputado. Por eso Ajá. Entonces decían, si los agarras, sudan leche y esa leche es venenosa, güey. Ok. Pero este, cuando no sudaban leche, es porque son brujas, güey. Y tú así de que no mames, estás sudando Boeing. Ah, güey. No mames, y esta que está sudando. ¿Cómo boing? se ve que era leche así de.? ¿eh? No sé, güey. Pues yo creo que la O se envenenó. <laughs> o se les ve así como escurre blanco. Pero antes de morir, dijo, es leche. O sea, las que no sudan son brujas. Ajá. Okay. Alguna vez lo escuché, güey. Igual sí, sí, estoy sí. inventando, pero te juro que no, sí, wey. sí escuché esa madre Ay. que sí sudaban leche, güey. Ok. Pero era, era muy culero porque de repente mi hermana decía, voy al baño. Y se echaba un pinche gritote de, ¡ah! Y ya ibas y un pinche zapote en la esquina del baño así, güey, viéndote. Es una bruja. No, más una bruja. No está güey. sudando. No está sudando. No. Pues ellas se espantaban nomás por esa chingadero, güey. Eso sea, que también escuchaba. ¡Ay! Chumpedote! Pero si era época donde siempre lluvias, vas a ver zapotes. Bueno, pero ¿no? tú los cargarás alguna vez. No, güey, esos grandotes no, güey. No, no agarraron. nadie. No, o no, si sí llega un güey así que... no pasa nada, mira, pon no. huevos. No, nunca conocí a nadie, ¿eh? No, pues yo tampoco. Nunca conocí a nadie. A los chiquitos sí, porque, ah, bueno, hay zapitos aquí en la pila de agua. Bueno, esto sí ya los aventaba. Pero wey. que te irritan, ¿no? Que te empieza como acidito. No, te dejan así como, como musguito. En la mano. Sí, bien, no se me antoja agarrarles no sé por qué. No, wey, pero pues es que ya había un momento, es que necesito estar aquí. Uh -huh. Bueno, ya. Es que yo me acuerdo cuando estaba así en tiempos morros y eso, y por eso me acordé. Igual de que había una culebra, serpiente, lo que le quieras llamar. Y sí, dijo una señora, es así de que ¿qué? esa no la agarres, ¿no? Esa no la esas es brujas. Ah, no, de morro y sí fue así como, ah, oh, no mames. Creo que también decían de pájaros, pero no me acuerdo no, qué tipo wey. de pájaros. De los búhos, pero. Las coconitas, güey. Ah, de, tenían un nombre para las lechuzas, que eran búhos, güey, pero no me acuerdo cómo les decían. Decían, es que hay lechuzas y hay otro nombre, esas sí son brujas. Ok. Pero no me acuerdo el nombre, güey, ahorita. Pues es que la lechuza es cierto? la de Harry Potter, ¿no? La que parece que está así. <laughs> pero en Guerrero había este, grisecitas. Ah, sí. Y estaban mamonas, güey. Oh, Obviamente ¿Se me imagino que estaban prohibido cazarlas. Sí. Bueno, pues ahí casaban todo, güey. Pues digo, no para tenerlas, pero pues les dicen, no lo hagas y van y lo hacen. No, no, no que me escuetes, bien. y Casaban de todo, pero lo que más casaban eran iguanas, güey. ¿Y y menores, más, ¿no? pinches. No, wey. pues espero que... Soy un no, guerrero, güey. Bueno, sí, güey. <laughs> <laughs> sí, de repente te enterabas pinches historias. No, por eso lo digo, no de broma. Te enterabas, yo no conocía a la persona para que no digan, ¡Ay, eras cómplice. Este, no, no, pero se saben los pero pueblos. Sí, te, te sabías así como que... Ese señor, eh, ¿Su esposa eh, es esa morrita. No, su nieta, güey. Ah, se va a casar con su se nieta. Ahora su nieta, güey. Y si veías a la nieta así de nueve años y si sí la veías como que casi no salía. Y cuando salía de su casa, la veías así como, ay, ah, es ella, güey. Ya veías que nada más llegaba a comprar y se regresaba, güey. Sí. O sea, pero, pero sí se veía así como que la morra no debo de, de irme a otro lado ni voltear para otros lados, güey. Pérez. Decías a su perra madre, güey. Yo sé que eso pasa en los pueblos. No, sí pasa, güey, sí pasa. Sí me entré, este, pues creo que esa sola vez, güey. Igual y es mito, porque ya sabes, ah, eso es bruja, güey, ah, ese. Ah, eso con sí su, es mito. Con su con El su... otro no. no. <laughs> sí, eso sí. Oh, ¿Qué otro? tal de en una de esas? Es como eh, Heidi, sí. que, que su abuelito la cuidaba, ¿no? A lo mejor de Heidi, de Heidi la veían ahí en las montañas jugando y decían, está casada con el abuelo. No, eh, pero no sé sí, no, ah, si ah, no. No, pero tú qué viste. Ay, pinche Heidi. Yeah. Eso no se escuchaba como. No, en pero tú qué si viste la serie y si veías lo que pasaba dentro de la casa. Ah, no, sí, digo, no, me vale no, ver. Heidi era feliz. No nos su abuelita, pendejos. Sí, claro. Sí se ve cuando dices est este anda de cabrón y anda agarrando las costumbres del pueblo. Bueno, Pues sí, güey. Sí, sí, sí. Y si ¿Qué? decías, no, pues es que ese señor. Se dice que sí andaba con la hija y luego con la nieta. Sí, no, sí digo, sí, me llegó a tocar saber, no no de <laughs> Guerrero, pero sí de ¿cómo se llama este lugar a donde está la playa que no es Acapulco? Este, este eh, eh no. Huatulco, ¿no? ¿no? ¿Huatulco? Huatulco, ah? Sí. Ajá, que es como entre Guerrero y Oaxaca. Ok. Huatulco. Ah, bueno, hay una parte antes de llegar a Huatulco ahí que sí acostumbran a hacer eso. Así de que yo soy un güey de 42 años y me va a casar con esta de 15, ¿no? En, en Acapulco también, güey. Y aparte me la está ofreciendo mi compadre, así como, "No, compadre, claro que sí." O sea, que hay como acuerdos de que si le gusta mi, mi hija, adelante, o sea, ¿quién mejor que usted, <laughs> el licenciado? <laughs> no, nadie licenciado, ¿no? Pero es como de, "Pues usted que es mi hermano de peda." O sea, no va a no, no hay nadie más que usted." No, y eso suena a, hasta hay una transacción, pero el otro era de Deme una vaca y yo le doy a mi hija. Ah, bueno, sí, sí, ya es más para atrás, ¿no? Una, una vaquita. Sí, ahí hay cuerdos muy pendejos. <laughs> pero sí, eso fue regresar a clases. <risa> <risa> bueno, al final de la, de la culebra. No miedo que... regresar a clases, hermano. <laughs> al, al final lo de la culebra, pues sí, la aventó y luego el otro aventó la piedra, pero y todos veíamos la piedra en el aire, y vámonos a correr la chingada, güey. Y a mí se me hacía muy cagado ese momento de todos corriendo al mismo tiempo, güey. La pinche piedra no cayó donde te había dejado. Sí, me mandaba la cubeta así, güey, pero... la piedra acá, güey. Pero tú sigue corriendo, mamón. Y ya regresamos. Y la pinche colorita ya no estaba, güey. O sea, se fue. Sí, pues sí. Ha estos pendejos a la verga. Sí, pero ¿a dónde, a dónde se fue, güey? No, pues es que todos corrimos, cabrón. Que es sí, son, ¿no? Digamos. O sea, ven gente y es como. <laughs> yo, yo creo que cuando vieron que se fueron a la verga, dijo, a la verga. A ver, sí, así son las lagartijas, ¿no? Como que te ven y. Oye, güey, pero te voy a matar con esta resoltera no tú Oye, no te me muevas acercado güey. así de que a ver así. <laughs> así y me alejo a la puerta <risa> <risa> ah, Chinga, <su> madre <laughs> todo el árbol así Chinga, yo creo que nos tienen miedo señores no maten culebras porque Se pueden, pueden ser brujas pueden ser brujas ni tampoco lechuzas ni tampoco ni sapos no Sí, sí. Que, por cierto, dicen que también hay otro mito que tengo. Ya casi estamos en nada de Halloween, güey. Vamos a tener gente profesional aquí hablando sí, de demonología. También vamos a hablar, por fin, de, de muchos espantos y miedos. Sí. Eh, pero hay una que les vamos a preguntar luego, que también de esos zapototes, que dicen que si los pisas así de que, ah, me vale verga, lo voy a pisar. <laughs> oh, Mami, güey. ¿No, ¿Quién sí? va a decir eso? Me vale verga. Pues ya sabes que en este mundo hay de todo, ¿no? Así de, ah. <laughs> que si pisas uno de esos sapos y hay un aroma así como azufre... Si era un como sí, un brujo, ¿no? No, un brujo. Okay. No, el diablo está muy grande, güey. <laughs> no, no, el diablo es, en, es un pinche. Un güey trabajado, haz de cuenta. Okay. Y que si lo haces, que todo lo que respiras y todo ese pedo así, chingaste a tu, chingaste madre, a tu madre. Hay muchos mitos de, de ese tipo en pueblos, ¿no? De que son güeyes que se transforman. Ah, ¿sí? Decía sí. mi mamá que alguna vez se encontraron así como que el pueblo se volvió loco y la chingada, que había un brujo que se convertía en perro, güey. Pues los Nahuales, ¿no? Ajá, era un Nahual. Este, pero que a veces pasaba que entre Nahuales se encontraban y se... se y se entraban a mi hija. Así de... Bueno, <laughs> dame dos mil barros por... O una barra. Pero acá me pongo un humano. <laughs> no, a ver, a ver. Eran Nahuales. Ajá, Nahuales. Y se encontraban... Al borde del río había, había un río. Ajá. Okay. Y se empezaban a pelear, güey. Era una pinche ah. este, pelea de hombres lobo, güey. Se escuchaba. <risa> <risa> de repente se escuchaba así una palabra de puto. <laughs> Mis <laughs> 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 huevos, pendejo. <laughs> y este, y que uno mató a otro y que un día sí encontraron el cadáver de un güey así desnudo eh, afuera así, con, ah, mordidas. Ajá, con mordidas con mordidas sea, sí, eh, y, y ese güey llenó así su, su, su hocico de sangre lo que bien. lo encontraron sin tanates o sea de que se lo arrancó el pinche ajá, perro se y eso se murió, pero los o sea a ver yo tengo una duda para los nahuales que nos ven en casa <risa> 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 que todavía conservan sus tanates <laughs> que todavía conservan sus tanates cuando te conviertes en Nahual, dices no mames, soy un Nahual. O si es como que pues lo debes de decir en, en idioma perro, ¿no? Nahual. Ajá, o sea, digo, eso ya es una pregunta real para que parece broma. Pero si es Nahual, pues échame la mano, ¿no? O sea, si es Nahual, sí pensarás como perro, así como que. O si es como que no, yo culos, sé que soy culos, un güey. Culos, la y, culos, la y así de que qué puto qué traes, yo sé que tú también eres un Nahual. O sea, mentalmente, pues no hablas, ¿no? Pero, o sea, digo, mentalmente sí hablas, pero. Tu jefa en tanga. Yo les dejaré esa pregunta a los Nahuales que nos ven en casa con todo respeto. Cuando te conviertes en Nahual, ¿Sabes que eres un Nahual? Así de que chingo mi madre de puto. este, O sea, ¿hablas en español en tu cabeza? Uh -huh. O hay un lenguaje perruno y dices, también, no sé qué pasó ayer, güey. También quisiera saber este qué pedo cuando coges como perro porque te pegas. <laughs> o sea, ¿por qué te nunca lo he entendido. Porque te y pegas, si ¿no? lo piensas así de puta, ¿Y si man, me pegué. Ahora, Ajá. yo te recomendaría, si eres un Nahual consciente, pues llevas una cueta de agua caliente Ajá. ya, no sé, si, ah, me, me siento chiquito. Y piensas, Ajá. oh, vale vergo, me pegué. Es que es como Iron Man cuando está con su casco. Ajá, exacto. Sabes que te ves tu hocico y es como de, oh, Jarvis. Sí, sí. Le pones una cámara si se ve tu hocico transparente. Ajá. Así, Jarvis, me pegué. <laughs> Necesito agua caliente, ¿no? Y <laughs> ya, yeah, pues, gracias, ah, pues Jarvis. Tan fácil como eso, porque me imagino en humanos te despegas, ¿no? Ningún anoado. Sí, se pueden ¿Nano? pegar los, los sanos hum humanos no se pegan. <laughs> ¿Cómo? ¿Por qué se pegan los anos de perro? Sí. Menos que le pongas cola. Loca. Y bueno, y eso fue. <laughs> Regresa a clase. Regreso a clase. <risa> 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 Espero que les haya gustado, sí. se hayan divertido. ¿Cuánto llevamos grabado o sí. en el RAS? <laughs> Dos, diez. No, Hay todavía. Se... Da. No, pues ya, se... mira, para que no a la gente a más de tres horas, No, pero vámonos rápido, algo así bonito. De regreso a clases. Sí. El uniforme, los zapatos, la, eh, los útiles, el hule cristal, Ajá. las estampas estas para. Si flor o fruto otra vez, vale ver. Qué pedo, güey. Nombre, apellido, ciclos, que por ahí quiero empezar. Ok. Este. <laughs> ¿Los libros de texto gratuito no te gustaba como el lien? Sí, güey. Así, ya llegaron los sus libros. Estaban nuevecitos y, y brillaban, güey. Ah, nomás, plastificaditos y... Pero también los tienen que forrar, ¿no? Uh -huh. Español de rojo. Bueno, ¿no era una regla o oh, sí? En la mía sí. sí. Era de los tienen que forrar. Yo creo que por mantener un orden, porque luego se sí había pinche morro que con salsa valentina y así era como de cámara, pinche chameco. ¿Pendejo? Amaco, ¿no? Pues que lo vuelva a comprar. Sí, pero era como de, güey, es forzoso y obligatorio todo lo que es español okay. rojo todo lo que es matemáticas es naranja, ajá sí cierto, inglés sí. rosa, música así, ah, ¿no? En, en el año uno o dos, este sí me los pidieron de rojo todos, güey, todos, Ay, todos Pedas todo. y biología Te lo juro. Búscale, güey. No, te lo juro, todos de rojo o, o todos los cuadernos de rojo, pero yo recuerdo bien que eran los libros. Ah, ese libro. es un demonio, güey. No, así era es, es un ritual satánico, no güey. Ese es un maestro demonio. No, y a mí me cagó porque este sí decía, pues es que aparte no veo cuál, a mí sí me gustaban las portadas de los libros, güey. Aparte. Sabes, ya sabes eh. historia y así Miguel Hidalgo. Sí, Porque pues pues, que ve bien verga Miguel Hidalgo. ¿no? Ver, Búscale de Hidalgo. Sí. Sí. No, y hubo un tiempo que nada más les ponían el cristal hasta que fue así de que ya va a ser obligatorio, pero sí duré un tiempo así geografía y nada más había un pinche monte. Imagínate el güey que así, ¿qué ponemos en geografía? Pues una montaña. Okay. <laughs> ¿Qué más había? ¿Biología qué había? En en biología, biología en pues era un pinche tigresote así, güey. ¿Sí? Sí, ya, ya me no me acuerdo qué había en biología. Civismo. Ah, no, no. el civismo era el de la ley, ¿no te acuerdas? El de. Sí, la Virgen, no así. No, 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 no. La Virgen de los abogados, güey. ¿Cómo se llama eso? Ah, este, sí, la Justicia. La Justicia, eh, sí, sí. Sí, 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 La Virgen de los abogados, de los abogados. Le ponen su velador, sí, le ponen todo, su, eh, por, favor, este, por favor, Justicia. Por favor, Virgen de la Justicia, ¿no? Ah. Este, que, que alguien este, asalte a alguien para que tenga trabajo. Es que sí, güey, suena feo, pero ojalá alguien robe, mate sí, o algo porque si no no como, güey. Eh, ¿Qué más materias oye, hay? Oye sí cabrón Oye en primaria qué materias hay? a ver. Español, matemáticas, civismo. Bueno en esos tiempos. Este cuento. Había uno de fábulas, ¿no? Pero cómo se llamaba este cuentos. Pero estaba en español. Era el de español que traía el alma. No, no. Ajá. Ah, ah, sí cierto. Verdad. Bueno ahí venía Paco el Chato ¿cómo ah, se llamaba. Ah <laughs> sí sí cierto Paco, Paco el Chato algo así. Eh, no conociste la guía práctica? Uh -huh. Ese libro, como me quedaba. Era un pinche librote, ¿no? Una mierda, sí. No, pero aparte, eso era parte. ¿Sí? Decía el maestro: aparte de los libros de texto gratuitos, eh, les voy a dar el nombre de esta madre eh, para que lo vayan a comprar. Y ahí vamos al centro a pinches librerías enormes. Si veías un putero de y siempre libros. todo está alrededor de la farmacia París, ¿no? Ajá, güey. <laughs> que, que yo sí me preguntaba, ¿sí me todos esos pinches libros? Porque yo no veo a alguien que se suba a una escalera y baje un libro de hasta allá ah, no. Aquí está su Mafalda 1, ¿no? Sí. No, no pero sí estaba atascado de que, no mames, así. ¿Cómo funciona un motor de inyección directa? <laughs> Nadie compraba esas madres, güey. Yo creo que hay que antes seguir. Bueno, es que es nada más eran las muestras, Fede. Realmente te... <laughs> Lo que pasa es que era un papel tapiz, pero. o sea, sí están ahí, pero realmente te da uno de abajo. Así te pagas uno de inyección directa, claro que sí. Ay, pues eso que iba a bajarme. No, pues es que no mames, todo eso pinche desperdicio de papel, Pues lo sí, pendejo. Pero se ve me merga, ¿no? Así como que te quedabas de, ah, oh, no oh, mames. Pinche es eso, santuario del ¿Cómo operar un ovario, no? <laughs> sí, es que güey, vas al centro y hay unos libros que te sacan de pedo, ¿no? Así mm -hmm. para doctores, para no doctores. <risa> <risa> veterinarios, no veterinarios. Bueno, veterinario. Sí, yo me acuerdo que veía de o sea, así como hasta tipo física y la demás, güey. O sea, física ya de verdad, no sí, física sí, sí, sí. de pendejos. No, física, que porque en la primaria te enseñan física para pendejos. Sí. Para hacerla la, la mamada. En la primaria no hay física. Sí. No, no, no. En, ¿En la, la secundaria. 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 Sí, sí no, pero no, de no. que Na es odio. Muy bien, 10. Eso no, para qué güey? putas te sirve, güey. Imagínate que tu vida, que tu destino como licenciado, dependa de saber qué era NA. ¿El fósforo qué era? La P, ¿no? Fósforo. A ver en el tú que sí, sí estudiaste. Sí, pero sí que muy mal A ver, ok, Google. No lo tienes que verificar, güey. No hay pedo, güey. A Podemos ver, vamos a seguir pero Si ¿Sí quieres saber o no. A ver, a ver, tabla símbolo periódica, fósforo. De el fósforo. ¿Es una P? Sí, a huevo, a huevo. <laughs> ya a huevo, a huevo. Entonces, este, pues, ah, de hecho, vendían hasta no te, no te acuerdas. Del, el posterzote de la tabla periódica. Pero había uno no que era la tabla periódica y la tabla periódica completa. Ah, no. Que decía, con sus actínidos y lactínidos. Era como comprar Dragon Ball y Dragon Ball GT y Dragon Ball Z. Así de como que el antes y el después, los cambas y la verga. Yo sí decía, vete a la verga, güey, con esa pinche tabla periódica. Los cambas, güey. Es que, güey, te enseñan la tabla periódica y dices, ya me la sé. ¿Seguro? Ay, hijo de su puta, hombre. Ya subimos al nivel super sayay. Que yo creo que esas son parte ya de... Es que ya es cuando vas a la UNAM, ¿no? Pero si viene la secundaria, ¿para qué putas quieres saber qué es eso? Eh, ¿Qué más había? Química, no. La secundaria, no. Ah, esa no, era era sí. secundaria, química. El Atlas. Ahí. Otra, fíjate que a mí sí me tocó el Atlas contra Guadalajara. Ah, perdón. Si <laughs> <laughs> ¿Sí fui, si ¿Sí fui, no, se pone pesado. <laughs> Hay unos putazos y un par de. Verdad, me dio otra vez hacer el simple de la noche, güey. <laughs> No, pero ese pinche Atlas era como opcional, ¿no? No, yo tampoco lo vi, ¿eh? Y pero mi her mis hermanas sí, sí, en sexto de primaria. Sí los grandes eran los experimentos, güey. Sí, también era así de que tenemos que ir por el Atlas. o oh, no mames, pinche librote y todo. ¿Y lo usaste? No. Uh -huh. Yo güey así. Y al chiquito era, vas a agarrar este. O sea, del, tú sí lo compraste, pero no lo usaste. Mi hermano. Ah, ok. O sea, lo compraron a él. Y ya fue así de que en la lista de útiles oficial y un atlas. Ah, pues ahí es el de tu hermano. Que nunca en su vida abrimos, ¿no? O sea, ahí déjalo. ¿Y tú igual lo llevaste a pasear? No, yo nunca lo, lo nunca lo abrí, güey. Okay. O sea, nunca fue así de que, tarea, necesitan un Atlas, ¿no? Ok. Este, en carta sí me llegó a tocar que... Eso ya fue en la secundaria. No, pero eso ya fue más extra, ¿no? O sea, no te pedían en carta, huevo. No. 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 <laughs> no. No. Eh, ¿Qué más llegó a tocar así? Pero había como el... una generación ah, porque ciencias naturales. Es que en secundaria era biología, pero en primera se llamaba ciencias ah, naturales. ciencias naturales. Y ahí te enseñaban, este, pues el sistema digestivo. Güey, eh, pues ahí que yo creo que el fue el nervioso. primer despertar de cómo que las mujeres no tienen pene, ah. ¿no? O sea, para mí sí fue un despertar como de la parte de anatomía y eso. Pero porque... aparte se veía vincular, ¿no? Porque sí se veía el chostacito caído. Pero aparte así pero sí, dentro hay un de un chingo de tubos y la madre, sí, ¿por qué no ponen un team carne, no? Por ejemplo. Puede ser, o sea, que ven un güey así con su pitito para arriba, ¿no? Así de que eso es el gladio. Sí, porque no no lo muestran parado, lo Nunca muestran lo así muestran. agachado, güey. Y triste. aparte está como triste, está huevudo, colgado y como que la cabeza es así de que Necesita una buena chaqueta, ¿no? Y ya cuando se hace la buena chaqueta, la cabeza se hace punta de lápiz, güey. Ajá. No me gustan esas referencias, porque aparte también a las mujeres las ponían de lado, así como que, ah, chinga, no le hay la forma, güey. Y las mujeres eran así como los senos, ¿no? Esto, Pero o sea, aparte de abajo sí era como un, ah, chinga, pues cómo, o sea, sí, se pone sí. de frente así se ve, eh, o oh, qué chingada. Pero aquí están las nalgas, ah, chinga. Yo, yo sí le costaba trabajo entender así como, ¿dónde está la vulva? Ah. Pues entre tantas no, capas pues Eso es va este. en el tinaco, ¿no? Hijo oh, <laughs> de puta. No, pero sí, o sea, yo tuve muchos problemas con. Hasta la fe. Nah, yo tuve muchos problemas con el aparato reproductor femenino, güey. Porque si era así, como que. Es que sí es este clítoris, conflictivo, ¿no? O sea, es que el clítoris es abajo de esto, pero encima del otro. O sea, como que tienen todo su sistema así. Yo no, no me acuerdo que señalaran el clítoris, tal ¿Sí? cual. ¿Sí? sí, sí, sí. Ah, cabrón. Sí, te dicen ahí como que clito. Yo me acuerdo que. ¿Se ¿Es dicen? eso, güey? Ah. No, sí le dije a una morra que fue la morra del Somos Papás, del Nenuco. Ajá. Y teníamos mucha confianza de platicar de todo, ¿no? Entonces le dije así de que, oye, tengo mal de orín. Este, no, le dije, tú cuando haces pipí, porque me acabo de enterar que no tienes pita, ¿no? O sea, oye, ¿y tú pues, por dónde haces pipí? Ya, pues por aquí. O sea, pero por aquí. Ajá. No por acá, no. Yo pensé que sean por el ollito, ¿no? Así de que entrada de la vagina. Ahí sale el. Ah, pues ahí sale, ¿no? No, acá arribita. Ah, ok, ok. Y ya me preguntaba y así como, ¿y tú? Ay, yo por los huevos, ¿no? Ah, pues es, es obvio. No, pues por ahí, ¿no? <laughs> ah, ok, ok. Pero platicábamos de ese tema, no de manera excitada. O sea, era como. Una curiosidad. Mucha güey. curiosidad, güey, Tomá sí. Y, y tú, cuando esto, así, si te doy una patada, ¿te duele? Sí, sí duele, pero no tienes huevos. <laughs> no, pero tenemos como un piquito Dices, si tú me pegas Yo siento como Como una agujita por dentro Así de, ah, no mames, no se Digo, con esa morra pues Como que descubría ese No sexualmente, sino como aprendía Que si les pegas les duele, ¿no? Uh -huh. Y que, pues, por donde mean Y así, la chingada Qué chido, yo no tuve una compita así Para platicar, ¿no? no. Y de hecho ella tampoco sabría Como que, que ay, voy a hablar Con otro güey de la misma, ¿no? O sea, como que teníamos eso Y también ella me preguntaba así De que, oye ¿Qué pasa si...? Ah, que escuché, ¿no? Así de que... ¿Qué pasa cuando dicen que los tengo arriba, no? Ah, pues es que cuando hace frío, sí, como que los sientes aquí. Y de hecho me ha pasado, no sé si te ha pasado, que sin querer bajas la mano o estás dormido así. Ajá. Y te lo pegas y es como... Es. ¡Oh! Pero los sientes acá, güey, sí, así. Es, como, sí, sí. Oh. No, pues cuando los tienes arriba, pues literal, se salen del saquito. Y se guardan, no sé y por qué. se van a alguna parte extraña... Este de. Si gustan, ahí. les podemos dar clases de biología. Que por cierto, de eso debían enseñar. Sí, Déjenme sí. sus preguntas acá en la parte de acá abajo. Y un biólogo? episodio. ¿Por qué? Porque eso no lo tenemos resuelto. Sí, 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 no. O por lo menos yo nunca lo vi, ni en ningún lado. ¿A dónde se suben los huevos? No, <laughs> o sea, ¿cuál es el conducto? ¿Cómo le llamamos al, al? Es el conducto, conducto huevil. hueval? Huevil. Uh -huh. Es un conducto porque Es un túnel wevil. Entonces, huevil cuando es un túnel. Hueval cuando. Pero, we... ¿qué, ¿qué riesgo tiene? Porque entonces el testículo no está amarrado, güey. O sea, puede escaparse. Sí, <laughs> o ¿no? qué pasa, o qué pasa si sube, pero Hasta baja mal y se sube. enreda y se hace un nudo, güey. ¿Qué pedo? Habrá una operación así que digo, lo que pasa es que su conducto huevil se estrechó y se está yendo al conducto no huevil. Ajá, güey. <laughs> y ese ya es infeccioso, ¿no? Y ese, su huevo está hacia arriba. Ah, ¿Eso se podrá pasar? Así Yo creo que, que sí. Que, eh, hay que operar porque su huevo se atoró. No, fuera de mamada, creo que sí. En pues alguna... yo también se güey. Yo no creo sé que, que si... sí se hace un nudo y bueno, pues es que usted tiene un huevo ahorcado. No te lo decía. <laughs> tiene un huevo, un, un testículo este, ahorcado. Creo que algo así dicen. Okay, okay. Y es una operación. Sí, pues es que entre tanto juega ah, que a ah, mis pies. Un no. así de, ayúdame, güey. No pones a mis pinches escroto, ¿no? Ajá. Porque la neta sí se salen del escroto, güey. Uh -huh. Pero yo no sé cómo se llama ni el conducto. Y tengo dudas de saber si, y hay manera de que no mames, se me fue. Ajá. Eso sería un buen tema para la próxima con el doctor sí, este. Doctor este. Sal, sal, Salama. Salimo. 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 Bueno, necesitamos un doctor de biología que nos diga, no, 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 chavos. El conducto se llama huevilt. Ok. ¿En qué momento estamos hablando de forrar cuadernos y de huevos? Del no, regreso no a clases, ah, de las monografías. Sí cierto, ya, 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 Que por cierto, mis papás nunca le hicieron caso a la lista de útiles escolares oficial. ¿Tú sí? No teníamos lista del... No, todos tenían, pero nadie la pelaba, güey. Si era así de que... Y pasen Tú te la tuviste, ¿no? Y te pone un lápiz, pero tiene que ser del 2. sí. Del bien, dos o dos y medio. Bueno, dos y medio, pero B. Eh, goma de migajón. Goma blanca ah, eh, o de migajón, de preferencia. ¿No te mamaban las, las gomas de migajón, güey? Sí, pero eran como mielecitas, ¿no? Ajá este sí. eso es más como me, me daba tentación de morderlo. Las manos se las comía, güey. Yo ¿Sí? nunca entendí. Yo lo, lo máximo que hice fue meter los dientes así. Ya. Yo no. O sea, sí era como, ok. Ah, no, se me antojó. una, güey. Pero <laughs> mi hermano tenía ese conflicto, güey, de que... Y Ajá. cuando estaba haciendo matemáticas, algo así, yo lo veía y estaba. Y mi mamá decía así. Que dejes <laughs> la goma. <laughs> Si sí, le tocaban a mi hermano, están caras las de mi cajón, güey. Sí, güey, digo, caras, de cuenta cuánto costaba la chafita, la pelican en que embarraba bien ojete, ¿no? Así, bota, no? Creo que en lugar de borrar, ya pinté, güey. Entonces, mi hermana que llevaba, lleva en primaria todavía y mi hermana en secundaria, ya, ya les pedían así blocks, no? Ah, sí, así, sí. como sí. que, ah, bueno, aquí están tus útiles y tus cuadernos normales y yo volteaba así. Pero aquí iba en dibujo. Porque ella tiene un blog así grandote, no mames. Y lo abrías. Y tenía como una página así como que para proteger entre páginas, ¿no? Uh -huh. Era una muy delgadita. Una banén. Ajá, que sonaba así. Y a la página normal gruesa. Entonces ¿no? iba en dibujo. Ah, no mames, iba en dibujo. Ah. Pero ella llevaba este, como una almohadita, güey. Ah, claro. Y sí, a mí sí, sí, como, sí, como... Como de talco. Ajá, como me encantaba así agarrar esa madre y... No oh, mames. Sí, hacías así, es así, güey, sí. Güey. Y así, güey. Que no, había juguetitos pan. que antes... <laughs> sí, a, antes había unos juguetitos que eran globos. Y los rellenaban de harina para hot cake, lo cerraban y les pintaban carita y así, y así como que. ¿eh? <laughs> sí, sí, sí. Creo que lo hacían de lo mismo. O sea, había un. No sé qué material es, pero esa goma que dices era así como una malla, como una venda. Ajá. Pero le tenías que hacer así y era diferente al borrado. Pero era lo que me decía mi, mi hermana. O sea, después de terminar todo el dibujo, le pasas toda esta madre así ah. para sellar así como que ya termina. Para que si digas, ah, oh, mi firma, ¿no? Ajá, yo le decía, oye, ¿puedo yo pasarla cuando termine? Y creo que alguna vez sí me dejó. Ay, wey, y lo, y borró lo borró todo, güey. Y, y lo borré no, todo. No, ¿por qué se borró? <laughs> Con la factis no. <laughs> sí, tuviste la factis no, güey. Puse una blanca, pero que salía así. Ah, wey, había una que era de Pelican, que era la roja, rojo ladrillo y la azul. Que Ajá. decían, la azul borra pluma. Que eso es una mentira. Como pendejo. No mames, nomás la embarré, güey. Sí, hasta o se rompía la hoja así de que a ver. Uh. esa sí le ponía el pinche lápiz así. Sí, pero después explicaron, ¿no? Que realmente las dos son para lápices, nada más que una era como para lápiz así tres y el otro es como para dos para abajo. Pero nunca borraba bien, porque yo también escuché eso. No, y no dije, man, no. a ver, a ver, tengo lápiz de diferentes medidas, a ver cuál borra ah, el no. azul, güey. Y ahí. Sí, no, la verdad. Todas las embarraba. O sea, estaba bien culera. Para mí es algo más azul, sigue siendo un misterio. O sea, ¿para qué la hacían, no? Pues yo creo que sí era de dibujo, pero nunca la usamos bien. O a, o a lo mejor era para que la parte azul sí se la coman. <risa> <risa> Puede ser, güey. Esta sí es comestible, hijos. Dato que también era muy curioso en el regreso a clases, nunca te tocó el sacapuntas de metal, así de, oh, no mames, chúpalo. Ah, sí, güey. El de... Ah, sí, güey. Daba como, toques esa como madre. batería, güey. Sí, daba toques. Estaba muy cabrona, güey. A mí me mamaba el tornillito, güey. Pues eh. estaban bien chingones. De, así como... wow, pinche sacapuntas así de güey. Me decía de que... Güey, no mames, mira, chúpalo y sabe rico. Así, La verdad es que sí lo hice. Fue como... Ah, <laughs> mames, qué pedo con esto, güey. Oh, Pero eso no, llegó, porque en primero, segundo creo que no estaba, tercero ya estaba el de metal, así como que, ah, oh, no mames. ¿Por qué es eso también? No wey? así como de que, no, primaria no, ya hasta secundaria te toca el de metal. Pues yo digo que no había, güey. O sea, yo digo que en primero recuerdo el de corazoncitos sí. y el cuadradito, el rectángulo, sí. o, o sea, Nadie llevaba de metal. No. Y ya de repente en segundo o en tercero, ya todos llevaban esa mamada de metal, porque yo imagino que alguien dijo, a ver, vamos a innovar en la cárcel, ¿no? En la cárcel. En yo, la cárcel. Creo, yo creo que la cárcel, güey, Tenemos una junta. O sea, ya hicimos de corazones, ya no están vendiendo bien. ¿Qué hacemos? Pues y, de un, metal. y un güey... De metal. Así, el cholo, ¿no? en el ah. caso Paco Stanley. ¿Qué no, les es, parece de metal, hijos? con metal. Oh, no qué buena idea. Eso. Un ascenso. Ese güey déjalo. Eh. de comer. De mejor. carmear. No ha miado. No. Yo creo que fue así, pero había otra. Híjole, güey, es que gomas, sacapuntas, lápices, los bicolores. Que, güey, nunca tuviste el compañero de salón que sabía cambiarlos así de que mayúscula con rojo, minúscula con negro, mayúscula con rojo, coma con rojo, uh -huh. título con rojo. Pero, ¿Pero si ¿Sí era así y tenía como dos Una en mano. la misma mano, ¿no? Ajá, si sí era así como que... Güey, yo digo, con pedos estoy escribiendo así. Entonces Hidalgo se levantó... En, ¿Se levantó en qué? En armas. ¿Pero se levantó en qué? <laughs> sí, le dijo a los... De, no, no sé qué dijo ahí. Es sí. se levantó en Goliacán. <laughs> yo sí lo llevo a poner así. Se, sí, pues se levantó. Pues investigo para que vean que sí sigue escribiendo, <laughs> Se levantó de malas, <laughs> Pero cómo me emputaba a perder el dictado. <laughs> es que la maestra sí decía, había una que otra que Con que anoten y aprendan Pero había otras que sí Voy a revisarles sus planas Que la mayúscula esté en rojo Los puntos Estén en azul Y las letras normales minúsculas Pues que estén en este normal Pero entonces al principio Yo por cuidar mis pinches útiles Si era de ok la P de pero, ¿no? Empiezo pero. Pero entonces, entonces, entonces sí, okay. digo así. Pero yo quería volver a tapar la pluma no, para que entonces era así. Chun, chun. No, pero un punto. Ya llegó un momento donde ya no mames pinches, <laughs> de no sirven para ni madres. La verga. Pues, pues así, güey, así, güey. Sí, tuve una maestra que sí me hacía colores Ay, no sé, para cada no. cosa, güey. Y sí los revisaba, güey. A mí no me tocó a Dios gracias eso, pero sí vi la mamoncita de lentes alumna. Así. Porque ya después vendían estas plumas que tenían ah, todo en, en un... La clac. Ay, chida, Mira pendeja, yo no aprendí. <laughs> y mira voy a bajarlas todas al mismo tiempo. Ay, cómo Ay, ah, no mames, no bajan. Algún día va a hacer que bajen, pero te juro sí. que bajan. Y me acuerdo que después esa morra así, desde que yo llegué con... Porque nada más era rojo, azul, verde y negro. Esa fue la primera edición, ¿no? Había unas mamonas que ya tenían así rosa, pero ya eran oh, muy poquitas. Esa pinche morra, una vez llegó con ese, el de rosa morado, amarillo, transparente, su puta madre así. Y hacía pues, lo mismo, así de que pito, pito, pito. Pero veía, <laughs> pero veía así todo en mal, eh, mal colocado, oh, así aparte... como que nada más le hacía la mamá. Porque de, entre tantos, pues te pierdes, güey. Verga, lo pinté de rosa, pero no, no digas nada. No, ¿sabes qué me sorprendió? Pero sigo siendo la verga. Que, que también le envidiaba muchos, No sé si te tocó. Güey, no, es que cuando me veas la página y del otro lado estaba todo marcada la letra. <laughs> sí, sí, güey. Hey, ¿Cómo le hacían para? ¿Cómo terminaba su día, güey? No, yo era de esos, güey. Ah, Pero, chica tu madre. Nada, <risa> <risa> Pero porque la maestra decía: Quiero que las márquenlo bolitas lo de todo color. No, esta era otra. otra eh, decía: Si quiero ver que una E, una A, sean bolitas. Ah, no, no, no. Entonces. Me refiero que era marca que del otro lado era ajá, táctil. Por eso, por eso, de, de, o sea, yo mi forma de, de hacer una letra muy bonita era bien marcada o y por presión. Ajá, con presión, así como que Foda, a huevo, ya me verdad. salió la bolita, la E chingona y así letra por letra, güey, letra por letra. Porque alguna vez también mi mamá, yo las hacía así valiendo madre, ¿no? Y mi mamá fue así de no. Tú escribes muy mal. A ver tus cuadernos, todos manchados de chocolate y pinches letras. Aquí, ¿qué dice? Pues dice ferrocarril. No se entiende. A ver. Entonces, este. Ustedes váyanse, les dijo a mis hermanas. Váyanse a ver, me voy a poner no bien. Quiero que no, no quiero que vean esto. No quiero que vean esto, güey. No, sí me metí una cagotiza y fue bueno. de arrancar hojas. Esto y yo sería... llorando de no mames, ya eran las pinches tareas hechas. Sí, mames. Las vas a hacer bien y aquí, y quiero ver bolitas bien formadas y así, y voy a estar aquí. para ver cómo haces. Bastantes hace plana, enchiladas ¿no? me ha costado este pedo Ajá, para tus mamadas, ¿no? Sí, güey. O sea, sí estuve un buen rato y así de así, ¿no? Así la he entonces, cuando llega la maestra, dije, verga, va, va por el mismo lado. Entonces, que sea bien la bolita. El cuaderno güey, llegó a fin de bolita. curso con seis hojas. Y güey. sí, sí y, y sí volteabas la hoja y sí se marcaba. Pero a mí me gustaba, fíjate. Así como que, ah, güey. No digo, güey, te güey, digo, sí. mí, yo también lo envidiaba, pero digo, ¿cómo le hacían? Porque yo no podía así de que, por lo tanto, en 1815 es así como el coronel Ignacio. O sea, no sé, güey, no sé, Era como, pérense, no mames. Pero me daba coraje porque veía así al güey, así como que. Sí, como lo están escuchando. Después era un pedo, porque como se marcaban del otro lado, cuando escribías del otro lado, ahora estaban marcadas las dos y no se entendía un pito, güey. Sí, <laughs> Pero esa morra era tan piqui, güey, que era así como ya quedó este lado, estrenamos hoja. O sea, este quedaba en blanco. Pero también le exageraban, porque yo, bueno, y ya, ¿no? Pero las morras eran de sí, estaban así. La constitución, güey, así nada más les faltaba así como y lo decreto yo. Artículo 127. Unidad 2 tal. ¿no? ¿no? A, a ver, notario, servicios? terminé la unidad 2 en notario. Sí. <laughs> Yo creo, güey, porque... <laughs> ¿Nunca te hicieron numerar las hojas, güey? Eso es lo que te iba a decir. Cosas que han cambiado, no sé si ahorita lo hagan, pero una, aparte del forrado, o sea, obligatorio de color, de que vengan de cristal, porque no te dejaban el... Como si fuera un gran pinche hack, ¿no? No quiero del automático, el del changuito, ¿cómo se llama a ah, veces? La chinga. Había un forro que nada más metías y acababa. Ah, ¿sí? cierto, sí, 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 sí. sí. Ah, wey, ¿no? La marca era un changuito. <laughs> sí, cierto. Dice, sí, güey, sí, sí, no quiero esos forros porque esos los hace flojos. Pero es que eso también era un poquito más caro, ¿no? No, no. Sí, un poquito pues claro. un peso, güey. Sí. Ah, pero pues bueno, es un peso, es un peso. O sea, también no el nada, ahorro peso. familiar. Pues, ideal, ideal. Sí, ¿no? de la wey, marca ideal. O sea, si ¿sí era caro un peso y el metro de la otra mamá te costaba 50 centavos, güey. No, pero pues era ahorro, güey. Sí, pero no me ma O sea, lo que se que me. Es que tú eres muy clasista, güey. No. <laughs> es que tú eres muy panista. <risa> no. <risa> <risa> se <me suena> <laughs> no, pero sí. O sea, yo, de yo decía, bueno, ok, la economía va. Pero ¿cuál es la razón de no comprar el ideal? Te decían, porque te convierte en. Te va a convertir en un adolescente flojo. Ok, ok. <laughs> o sea, poner un forro ya cambia tu vida. Ok, vamos a ponerle cristal. No es el ideal. Marihuana puede ser. Marihuana puede ser. Pero, Pero flojo no. no. Flojo o sea, te no. Te tienes que pagar con comprar tu marihuana. Oye, después de eso, <laughs> los márgenes. Los márgenes. Fíjate sí, hasta claro. dónde llegamos, güey. Te tocó el de. Y tienen que venir margen. No, sí, claro. Margen y aparte la fecha. Ah, bueno, sí, pero a mí no me ponía la fecha hasta que no fue a la clase. No, pero sí era de México, del Distrito Federal, ah, sí. a, de Jalón Blanco, de Jalón Blanco. 1,992. De alguna manera te hacían responsable a un orden, a un algo. O sea, no es como que dependiera la vida estudiantil de eso, pero como persona, creo que sí te organizaba a un morro que le digan, ¿qué quieres? Lo que quieras. Pues eh. nada ¿no? no no, no, a ver pues vamos a hacer las cosas bien pues o sea y pues ahí aprendes a hacer cositas pues al menos tener estos detalles bien formales pues sí o sea que en la vida no vas a ganar dinero con eso pues pero Ajá. pues al menos es presentación algo interno yo creo Ajá. que es como para que te vayas acostumbrado a tener un orden un estilo un bonito sí 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 Luego eso me imputaba güey. Así de, enumeren las hojas. Que ahí salieron después muchos errores de que los cuadernos de 100 hojas no traían 100. Luego traían menos o traían más, ¿no te tocó? Ah, sí. Así de que 99. No, mamá, menos, así, 99. <laughs> me falta. Pero 9. te lo vendían como 100 hojas. Sí. Pero ya te decían, no, 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 es que la la, 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 la portada y la, la portada ¿Sí? es una hoja. Pero a mí sí me tocó así de que 101, 102, así, güey, oh, qué pedo. Me vendían de más. Ay, qué pendejo, me vendían cuatro de más, Por que idiota. <laughs> me iba a tocar de más me iba a tocar sí, de sí, menos cierto, wey, sí, cierto. este algo que me cagó también bueno dijo escribe a ver hay maestros que le están pidiendo el margen a huevo vamos a vender los cuadernos con margen sí a huevo a huevo y decían los maestros ah sí hijo de, de tu de su puta, puta madre. madre con que así va a ser la guerra pues eran numerados aparte de numerados y no cuenta el margen que viene en el cuaderno que tiene que ser así cerrado. cerrado, tiene que ser el cuadrado completo, Ajá. tiene que ser marcado. Ah sí, pues las papaleas también dijeron vendo la regla cuadrada. ¿No te acuerdas de esa de que nada más es claro? Ah sí es sí. cierto. Sí, sí. ¡Órale puto! <laughs> <qué> no mames <laughs> es un dolor de huevo. ¡Pinche Maestro puto. <laughs> Me acuerdo que sí de que con Van Damme. duro de mato. ¿O ¿Cómo se llama este? En la de los piches peleas. Este. Cuando hacían el maratón de. Pues de Jan ¿no? Ajá. Este. Contracara, no. no contacto contacto este, sangriento. Contacto sangriento. Uno y dos. Ah, bueno. Vean pues, dos. recuerdo que era el sábado de los cuadernos, hijo. Ver y sacar todas las papelerías y así. Bueno, vamos a empezar con este. <laughs> Ya de repente ya había un momento donde tu cerebro se apagaba, ¿no? Sí, no. Sí, y aparte bueno, no había gente afuera, güey, no había niños jugando. Sí, no, güey. No, así no. de que, ¿cómo vas? No, apenas voy ahí, veías el cerro, güey, así de tú, güey. Chido, güey, no. Yo te existo, ¿no? Volteabas un güey hacia atrás y llorando, así. Hasta que en algún día, te digo, que así entre las papeleas y las escuelas se venden pinche regla cuadrada para hacer márgenes. Órale. Y no faltó eso, también lo veo. Pero estaba caído porque... Los, los papás ahorraban, pero eso sí lo compraban, güey. ¿Cuál? Los, las las ah, pues la reglas cuadradas. Tiza, güey, acababa contacto tacto a las once y media de la noche. Tú en biología. Faltan tres o todavía, güey. Sí, sí eran verguises. De hecho, hasta plumas, podría presumir, plumas bajaban su nivel. Yo oh. no me acuerdo de haber tenido esa regla cuadrada, güey, pero sí la vi. Búsquela, es una regla así. Sí, nada más sí, estaba hecha sí, para el margen. Vi, no sí tenía, tenía así. Bueno, sí tenía de que 30 centímetros y la verga. También otras cosas que me amaban eran las reglitas, güey. Me mamaban las reglitas nuevitas así, brillando. Güey. Pero plásticas, sí. Ah, bueno, sí. Así que las eh. de ellas eran como hasta tan pulidas, güey. Ah, ¿no? Y de hecho, a veces así como que se sentían muy puntiagudas. de eh. Yo me imaginaba, algún día si hay un pleito, agarro esta madre así como guante. ¿Eh? Ah, sí, güey, rompías ya, y era güey, peligroso, güey. Güey, prohibieron las de metal. ¿Te acuerdas que era así ah, de que, güey, yo tengo la de metal? Pero es que cortaban, que... güey. Aparte de que cortaban, se caían en un vergo de escal... Rebotaba chang! rebotaban ni la verga. ¿sí? Hasta rebotaba como que más, Ajá, que Así wey. como. Ya, chingada. Ah, Ni una puta moneda brinca, sí, güey. Pero yo sí tuve una este, regla de metal. Esa sí me mamaba. Güey, ¿no te tocó la época de políticos en campaña? A ver. Ah, sí. Ah, sí, ¿Cómo sí, están, sí, chicos? Sí. Llegan chilelitos chilelitos de plástico. No ¿No? no, 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 digo, en ese tiempo era así de que... ¿No? Como están jóvenes <laughs> chicos, un gusto saludarlos. Eh, ese es un mensaje para sus papis, ¿no? Como, como llegaba el hambre de los putos políticos, ¿no? <laughs> y todo de que... <risa> <risa> che, de no voy a salir, güey. <laughs> Sí, güey. Y pues así como... Pues todo siempre de que... ¿Qué vienen, hoy, ¿no? Porque si no es el sistema digestivo, es el rompecabezas en... FOMI. Sí, me acuerdo que sí llegaba un señor. No, buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver quién es el inteligente, ¿no? Aquí, a ver, a ver. A ver y todos. Tiene? ella. ya, A ver, ¿quién es? Pues, ¿Quién es el que no entrega las? <laughs> ¿Quién es el que no entrega las tareas? A ver. <laughs> ¿Qué imbéciles éramos en la primaria? Pues bueno, queremos decirles que nosotros vamos a ser, nosotros ya somos, ¿no? Ser... Estoy loco. no, no, no. Les gustaría frutis gratis, ¿no? O sea, porque pues, si, si engañas a un adulto, que no engañes un chavo, ¿no? Ubica a los mamuts, aquí van a ver, aquí van a ver para aventar. Sí, van a ver todo. ¿A les gustan las tortas de no, jamón? No, pero cuestan chavo? $2.50, pues puto, si no vienen aquí sí. a traer. O sea, Mamón. como niño, me acuerdo que te prometían la vida, güey. Pero bueno, eso solamente si sus papás votaran por nosotros, si no pues no podríamos, ¿verdad? Por eso. No, no mames. A mí se me olvidó la mitad del camino ya que tenía que decir, güey, ya no, ni de pedo llegaba el mensaje a mi casa. Tengo que, que si sí, con mi jefa así, <laughs> mochila nueva, cuadernos, regla, gomas, plumas, así hasta sangre. Yo creo de antier, güey. Es que es que también. O sea, yo vivía en una zona más para allá. De, después de un reclusorio que vivía yo, güey. Tú vivías en Iztapalapa, donde está la plaza aquí, a en unos minutos. de Iztapalapa. Pues, en el centro de Iztapalapa. ¿Qué tiene? Yo creo que pues, yo creo que le daban más atención al centro de la. Reggaetón, güey, reggaetón no, para o sea, reggaetón, pa'. Si mamada, tú vivías en una zona más concurrida, en el mero Iztapalapa. O sea, me estás diciendo que yo es un Iztapalapa tú fresa. Eres, tú eres este el. Hablas desde tu privilegio, pues. <ríe> ok. <ríe> Yo no, yo era más pobre, güey. Ok. Porque no me acuerdo que regalaran mochilas en o la sea, la Yo estaba, tú eras de istapa ¿no? de esta pasalsa, güey. Así el culero detrás del reclusorio ni siquiera se ve. Ok. Entonces yo no me acuerdo, ese es mi punto. Yo no me acuerdo que me hayan regalado este mochilas o cuadernos. Me regalaban eh, reglas, pero de esas de plástico que traía el nombre del tengo? político, güey. ¿Y no te acuerdas qué político era para mentales su madre. Eh, era el Carlos Cuauhtémoc, según yo. Ah, bueno, me suena PPS ahí, izquierda, nah, sí. no hay que gastar, ¿no? Sí, que chinguen nah. No, eh. pues en ese tiempo, digo, nada más fue a la escuela del PRI, güey. Ah, ok. No, no sé, ¿ah? Pero no dejaban pasar de otro partido. Ok. Entonces güey. era así de que, pásenle, pásenle. Pásenle, licenciado del ¿no? PRI. ¿no? Todo respeto. Y en ese tiempo era de para presidente Ernesto Cedillo, mm -hmm. porque ya habían matado a Colosio. No mames. ¿Sí? No mames, lo mataron. Sí. ¿Sí? Ah, la mames. No, sí fue así de que, bueno, ya pasó lo de Colosio y todo eso. Yo creo que si me pongo a buscarlo lo encuentro porque sí decía este tal, 2 de julio, lo que sé, sí. O sea, un, era un contra Ernesto Cedillo. Ajá. Vota Ernesto Cedillo. Y luego venía así de que vota Alfredo del Mazo, pero el Mazo papá, no pero el que el ahorita. Mazo Geis. <laughs> el Mazo Geis. <Haze. risa> Mira, <risa> me arde para que me sé que ya hace rato estoy aquí, estoy valiendo. Vale. Y, y eso fue lo que soñé. Y eso fue lo no, que pero soñé. Sí, sí salía de que qué pasó y eso? Así, no mames, mamá, estás viendo a todos que están saliendo, ¿no? Con mochilas, sí, no mames, mamá. No mames, mamá, con respeto, ¿no? Sí, ya me decía así de que, "No, pues es que fueron a la escuela y que votes este 2 de julio por el PRI." Mamá así como que, "Ah, bueno, vámonos." Okay. Ah, bueno, ya vamos y ya votaban. No, o sea, sí <laughs> la guardaba así de que no anden sacando a estas madres a la calle, ¿no? Mm. O sea, yo no recuerdo así niño un niño que diga qué orgullo traer la del partido verde no o sea pues, la traía un güey para el, la traían los este, los, los albañiles no los albañiles. Pues, sí, lo, pa, pero no así la... lo agarraban así como que pues esta madre se va a maltratar pues es una mochila para madrear cuál la del pri a Porque <laughs> no le gusta a nadie no pero no sé si los políticos sí pensan así como de me güey todos los alumnos vendrán <laughs> con su mochila del pri no tengo una idea bien verga verga así reglas. reglas que van a usar güey okay. pero que sean de plástico para no gastar tanto lo que está bien culado es escribir. Por pero vota por el PRI. Okay. Entonces, cuando el güey vaya a la urna, va a decir así como: ¿Por quién votaré? A ver, en la escuela, ¿qué me dijeron? ¿Qué, me daban, ¿Qué he aprendido en la escuela? Me acuerdo que la regla decía: sí. Vota por el PRI. Y otro PRI. le decía: No seas pendejo, los niños no votan, güey. Uh -huh. Así, ¿no? Sí, me acuerdo de eso también. Votaré por el PRI. <risa> <risa> ¿Tú ibas votado por el PRI alguna vez, güey? No, güey. O sea, ¿sí Creo has votado? No, güey. Sí, sí, he votado. Sí he ejercido mi derecho cuando a votar. Cuando cumpliste 18 años. ¿Qué era para votar por Fox? Ajá, era votar por Pan. O sea, tu primera PRD, elección, ¿por quién fue? Mm, a ver, ¿qué año era, güey? ¿Qué, o sea, era, ¿qué año era cuando fue Fox? <laughs> ya todos Fox, valiendo güey. verga ahorita, güey. O sea, 2004, 2006, creo. A ver, si ahorita es 2023. Uh -huh. <laughs> Sería. Porque a mí fue Calderón, ustedes ya no, conocen Fox. Ajá. No, güey, porque eh... Yo soy más de antes. Puedes <laughs> de haber sido cedillo, justo. Yo tenía 13 años. No, para de... votar yo, ¿no? Yo era un niño, Ah, bueno, sí. 2023 menos 18. De 2005. ¿No? hiciste en el qué? Yo en el 85. 85 más 18, 90, 2001. Uh -huh. Antes de Fox. ¿Quién estuvo antes de Fox? O sea, me tocó las elecciones del 2001. Ajá. Ver, pero como eres de diciembre, Ajá. yo creo que no pudiste votar porque eran en junio. O sea, yo te creo que te tocó Fox. Ajá. A mí me tocó Calderón. Creo que a mí también me tocó Calderón por lo que dices, Calderón. o sea, ajá. fue Fox, pero yo no tenía 18 pero, y Fox ajá, estaba Lo mismo porque yo también soy de diciembre. Fox estaba en el 2000, güey. Ajá. Ah, bueno, sí. El Calderón este pues ya fue después ajá. y ya yo 16, tenía, ya? ajá, yo tenía 18 19 y ya voté por, 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 por algún presidente. No, pero, ¿tú fuiste de Fox porque yo fui Calderón. No, de Fox era en el 2000, güey. Y yo tenía como 14 años, güey. inconscientemente, de... en, o sea, aunque eran las épocas y todo, pero todos empezamos con la de Calderón. Ajá, uh -huh. por ahí. AMLO y. Y, Fox. ¿Y quién era del PRI? Peña. No mames. ¿Neta? Uh -huh. ¿Esa fue la que nos tocó? Yo ¿Sí? Después de Calderón fue Peña. Sí, porque no me acuerdo de haber votado, por ejemplo, por Fox. Así de que. Bueno, ah, no. no. O sea, aquí me siento muy joven ahí. Uh -huh. Pero sí me acuerdo que voté la de Peña, AMLO y Calderón. Sí. Calderón, Peña, AMLO. Y esa la. No mames, están locos, güey. Porque en la de Peña. ¿Por qué, güey? Peña nada más se pospuso una vez, güey. Sí, sí, pues fue Calderón y Peña, pues. ¿Y Calderón también fue presidente? ¿A poco a los, los sí. dijeron, va, micha y micha? No, <laughs> pendejo. Pues primero fue Calderón, después fue... Bueno, o sea, acuérdate que hubo una revolución porque Fox, un panista, entró a la presidencia y todos sí, de no mames, después de años y sí. décadas del pinche Esa pre, la gana llega Fox. Fox. Después siguió Calderón. Ah, es que no me estás entendiendo. ¿Quién era el adversario? Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. sí. De Peña. Okay. De, ajá. No, ¿quién fue el adversario de Calderón? Eh, pues era Carlos Cárdenas. Otra, otra vez ¿no? AMLO. Cuauhtémoc. No era Cautemoc. Cautemoc Cárdenas. Ajá. Sí, 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 sí. En la de Fox, que fue la de hoy. Sí. Hoy. Ajá. Era de la parodia de, de la parodia. Ya lo tengo. Era, era Calderón, era este, AMLO. Cállate, güey. <laughs> Estamos en Fox. Ajá. Fox. Luego, la Bastida Ochoa era en el PRI. No, mames! Y en el PRD era Cuauhtémoc Cárdenas. Mm -hmm. Esa fue la de Fox, ganada por Fox. Paréntesis, Cuauhtémoc fue a mi calle, güey. Bueno, a mi avenida. Que se ve ah, un revuelo de no mames, va a venir venir, no mames, güey, güey. era fue, fue jefe de gobierno. Este, sí. Y este. Y me acuerdo que sí cerraron la calle y sí. ¿Y fue la. Fue ya, y fue la. Una de las primeras veces que yo vi una celebridad así de, no mames, ahí está. Y sí, ¿no? se tenía cara de me sí, carga iba, la verga. Sí, tenía así. Sí, iba tenía una actitud muy política. Sí, iba con camisita blanca, siempre con camisa blanca desabrochada, ¿no? No iban así como que no, voy a vivir de saco, no sé. No, siempre van pues en así. En las de... comunidades, no, güey. O sea, siempre van de lo más, eh. Ajá. Ya los ves así en polanco y así dices. Oh, y yo sí los vi abrazar así, mamás. Ah, sí, uff. me duele mucho lo que está pasando, que no sé qué está pasando. No, no, no. Aquí en la colonia, miren. Es que, señor, aquí vienen los peceros y hacen un ruidajo. No se preocupe, no se preocupe, sí, madre. Sí. Me vale verga. Me vale verga, pero voten entonces y, por el perro. Y no. espero que ustedes también le valga verga. Sí, güey, cuando el tiempo de. No le valga verga votar por mí. El PRD era la esperanza, güey. Sí, porque güey, era la izquierda de no trabajen. Nosotros vamos ah, a. Sí, ¿no? <laughs> ya por ahí andaba AMLO, güey. Pues así como que, oiga. Yo en una dejas me rifo, ¿no? Cuando todavía hablaba rápido. <laughs> y pues es, esos sí. me ripo, güey, y después, ahora sí, la que yo me acuerdo que voté entonces fue la de Peña, AMLO. Ya, yeah, fue esta... ¿cómo, yeah. Se, yeah. ¿Cómo se llamaba esta señora, güey? Sí, ya sé quién dice. Este, la del sí, pan, sí, 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 que decían sí, sí, sí. que Una siempre... Y yo por eso... Este lo... el y... este... Que siempre estaba así, si era como Didio. ¿Cómo se llamaba la, la... hormiguita esa de Dragon Ball, güey? No me acuerdo, güey. Pero el cuadro decía, contamos contigo. Contamos contigo. Era como un científico, ¿no? No, pero ¿cómo se llamaba <laughs> esa, esa candidata? <laughs> este, pero se me decía como la de Dragon Ball, las hormiguitas. Este. Siempre se su boquita así. Nada de esto va a salir en el podcast, ¿verdad? Es mota. Ah, va, que es fin. Entonces, mm -hmm. ¿ustedes se merecen eso? Y siempre empecé así. Ayúdenme. <laughs> Me estás succionando, no, yo negro? Sí. No, en esa yo la neta, en esa yo la neta sí voté por Peña. Güey. Votaste por Peña. Sí, güey. yo dije Peña. Güey. Yo no voté por Peña. Pero yo por querer quitar al PAN, güey. Mm -hmm. O sea, en mis tiempos de morro, así andaba de, de la revolución y la verga. Porque siempre eso es para cada presidente, ¿no? No importa quién esté. No, la revolución, el pinche mal presidente. Sí, porque fuiste pinche ratero alcohólico y vividor de México, pinche alcohólico. Y para todo le tiraban el cepillín drogado, ¿no? El, o sea, este, <laughs> Felipe Calderón, que no lo bajaban de borracho y fiestero, ¿no? Uh -huh. <laughs> Y yo en esos tiempos me cagaban <laughs> todos mis vecinos, porque todos los vecinos eran así de que, no, vamos a ir Canamla, porque Canamla, Lamla, Amla, Yo decía, ¿qué, qué es AMLO? Pero wey, hablaban no? así, eran viejitos. ¿eh? Sí, pero yo no entendía en ese tiempo, ¿qué, qué es AMLO, güey? ¿Por qué es AMLO? Y wey? cuando me decían, ya. Eh. Hasta que yo, un maestro me dijo, ¿no sabes qué es AMLO? No. Lo escucho mucho, pero no sé qué es. Ah, Andrés Manuel López Obrador. Ah, ah es mamá, un político. Y ya después salió su caricaturita así. Ah, sí, qué bonito. No al desafuerte. De de, ah, y después me arrepentí, sí. me acuerdo así de que. Ah, hubiera votado por ese güey, porque ya después lo escuchaba hablar. ¿Lo has escuchado hablar en, los, en el pasado? Mm, sí. Mames, es un güey que te casas, güey, así sí. de que. Y el pedo Siempre. así. Siempre ha sido de y mucha la la verga. Y les da miedo todo, y yo voy a decir. Y sí me acuerdo que después de Peña Fácil me yeah. agarraba un mesero y la azotaba yeah. así. Sí. Y por tu yeah. culpa, hijo de puta. Así, Sí me llegaba de repente y dije, ve, hubiera votado por ese güey, se ve que está harto de todo este pinche cáncer, güey. Pero mira, se te hizo, güey. Ya después, cuando fue la última, la de López Obrador. Este, ¿quién fue por.? Ah, Anaya. Este. Anaya y. ¿Cómo se llamaba este? El Leono. ¿El Leono? ¿Mid? Mit, dijo Santana <laughs> Mid. Sí, dije, güey. No pues, me acordaba de, de Leono, güey. Sí, es cierto. No, me pasó por la mente. <laughs> leono <ríe> Dije, güey, todo me pasó por la mente. Pero Le dije, güey, esta sí se la merece este güey. Ya me convenció en algún punto que dije, güey, es que Andrés o sea, Manuel a muchos, wey, está todos. envergado con el mundo y el país. No, y, sí van, y ya te hablabas. Es que, güey, no hay tanto pedo. Pero voten no. por mí, güey. Bueno, sí, órale, vaya. Ahí estaba la esposa de Calderón. En, en la de contra, ¿no? Como pan. El... Margarita Zavala. Sí, ¿no? Margarita sí, de... sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. No, dije, esa vieja ni de pedo. Y este pedo ni de pedo. Y ningún pedo ni de pedo. Pero, pero yo pensaba que Anaya sí, güey. Yo pensaba así como que, ay, güey, hay película. ¿Y qué le peleaba de pega. talán? Se me hacía muy talán Anaya, güey. Sí, sí todavía. Pero yo creo que ese va fuerte la próxima. Es okay. que también saca muchas cosas así de que. Mm, sí. Y ya en serio, ¿no te parece así como que. a ver, pinche pedazo de mierda, Sí madre, ¿no? Sí, güey. sí te habla como si fueras pendejo, ¿no? Pues ni que fuera tan difícil. ¿Por ah. qué? ¿Por qué? Nada más trabaja. Sí, como que el güey se regresa y dice. Y, y bueno, y, y no es por tirar mierda, pero la voy a tener que tirar. Porque si no, no lo entenderías. Pero ¿no? es necesario. Es necesario. Uh -huh. Tengo un México que ya es necesario. Y las hace así. Es necesario. Y que que de repente las así, se las hace un pedo. Y lo chido no es que Pero es, sigue hablando, nomás. No se te hace en serio. Muy raro. Y algo así como de. Un pendejo! Sí, no. Pues, o sea, puede que venga muy fuerte. Tiene muchos puntos a favor. Pero hay algo que no me late ese, güey. Así lo es. Así lo es. Pero si lo gana, pues. Tal vez así, es su ki. Tienes un, un ki maligno siendo un que como talán, como de que, güey, yo te digo cómo, y ya que lo tengo es como, ja, 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 firmaste Shrek. No mames. Sí, es como este o ¿cómo se llama? Rupenstinsky. Se me hace como Rupenstinsky. ¿sabes que en un video de Killer salen las mochilas del verde? ¿En la de los de Killers? No mames, hay que buscar. Salen mochilas, sin querer. Pero me imagino que fue así de que, pues, fueron güeyes extra, extra es como de migración. Entonces sale mucho Ah, cabrón. Ok, ok. Por ahí alguien dijo, ponte esa. Ajá. Y ahí sí fue y dije, chingue su madre, lo que Dios diga y lo que Dios mande. Yo voy por AMLO, güey Yo puse escorpión dorado. Así, eh, eh, en la huevo, huevo. Yo puse por mí. <risa> <risa> ja, ja, ja. Se vieron un chingo en esa, ¿no? ¿En De, ya empezaban las redes sociales, ya empezaban los memes. Mira, luego toma foto. Ajá. Y esos mexicanos que subieron muchos votos de broma. Vamos a ver no, qué pasó. O sea, no, los mejores de esta noche. Por Silverio. Aquí en Sin Mangas del Chaleco. Sí. Por Chumel. Por Chumel. Pero sí, si había muchos del Escorpión, güey. <laughs> había muchos del Escorpión. Es, y ya después fue como de, por culpa de esos putos mexicanos, este pinche país no tiene patas ni manos, ¿no? Así es, gente. Por eso las siguientes elecciones voten eh, la pensión. Bote, no, no, esto es lo que <laughs> sí, siempre sí. no pero es que te iba a decir si sí estaría cagado y mi cabeza así de que acuérdate que lo van a hacer. No, no lo no, hagan, es broma, es broma. No, no, no si estaría de esquina, no <laughs> oh, me dio un calambre sí. congeló, sintió el poder del pinche pie en al culo, no, como lo tienes atorado. Yo lo dejaría en segunda <laughs> parte, regreso a clases como primaria y secundaria, porque hay muchos que se acaban de hablar. Primer no, sí. día, preséntense. No, aparte, Hola. platicamos mucho. Regreso a clases primaria, que venga el secundario. Güey. No, o sea, sí, decía decías digo, ay, a ver que... si, si Fulanita ya se puso más rica. No, yo no fuiste. En... O sea, yo no fui sexual. ¿No te gustan las viejas? <laughs> no, a mí me gustaba mucho el pito. No, yo fui muy sexual. <laughs> Ayúdeme. Yo hasta la prepa ya empezó a ser como qué bonito culo tienes a niño. O sea, en la prepa. En la secundaria, no, fíjate. En la secundaria, no, no. O hombre. sea, sí las veía porque, o sea, ya había como un despertar cuando había la educación física. O sea, había un momento en el que de repente, no mames, las morras se en el short hasta arriba y la verdad se les marcaba, ¿no? Es decir, así como que, mm". okay, bueno. o sea, empezó un, mm, ¿por qué mi pene está directo, no? <laughs> Pero muy, eh, mi cabeza todavía estaba en Dragon Ball, mi cabeza todavía estaba en, ya quiero que sea sábado de Tianguis y este, este, jueves, este es domingo jueves de los Pumas. Yo me acuerdo güey. muy bien así, en primero de, de secundaria, como que todavía muy niñito así, hablando de Pokémon. De juegos, y en segundo se disparó, cabrón. Así, segundo de secundaria, no de primaria. Segundo de secundaria, sí fue así como que, ay, güey, qué pedo. Este, no mames, estoy viendo a ver qué se mueve, güey. ¿Sabes ¿dónde fue también mi primera? Como prendidita. Estábamos en la secundaria, igual como tipo segundo, educación física, y me acuerdo que eran ejercicios de que tú con ella y yo con ella, así, no como para que no haya pedo, no? Mujeres y hombres. Y dentro de los ejercicios, la morra me dijo, ah, están bien cagados tus, los, los bellos, ¿no? O sea, los pelos. Si sí, no, están bien cagados tus pelos, pero me agarró y aparte son de los que se hacen así uñitas. Oh, mamá, me sentí bien rico, güey. Ahí fue ah. como... Oh, ya oh, no oh, soy oh, un oh. niño. Shhh. Ya empezaban así tus cabellitos doraditos de super saiyan. no ah, Y me acuerdo que así de que, sí, ustedes no tienen, ¿verdad? Y me acuerdo que también le agarré la pierna así de y que, es, ay. Oh, mami, la piel suave así de una pierna de mujer fue así como... Sí. Como Transformer, güey. Sí, sí. De un pinche bocho me hice un pinche robot así mamado. <laughs> y dije, ven para acá, de séptico de mierda, güey. <laughs> ah, oh, pinche baño, me Ah, bueno, es que... <laughs> no, pero ahí empezó el hecho de... La neta, necesito explotar esto. Yo lo primero que toqué, tú fue una piedra, yo fue una cintura, güey. Cuando sentí esta curvita, fue así de. Algo pasa, güey. Algo pasa, Se convierte uno en ser. Lástima que era hombre, ¿no? Era hombre, güey. ¿Cómo Pero pues me imaginé que era mujer, güey. Entonces, pues ya. Ah, así fue mi Toda la vida, yo de hecho, sí, desde mi infancia hasta la fecha, o sea, de broma, sí, ¿no? De, ¿qué onda? No. Con güeyes, con güeyes, con güeyes. Ah, ok, ok. No, 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 no con no, no, güeyes. O sea, siempre ha sido modo broma el, el jotear y todo ese rollo. Nunca tuve yo una atracción así de que, pues ese güey creo que me gusta poquito. Yo sí, güey. Espero que de aquí en adelante no me juzgues, güey. Espero ah, que no, no me vale verga. Me acuerdo que una vez a este güey le hice una broma, pero creo que sí se emputó porque una vez sí le dije, oye, Cristian, ¿tú qué harías? O sea, de estas preguntas de qué haces, qué haces, qué haces. Oye, Cristian, ¿tú qué harías si un día. O sea, va pasando el güey de las flores porque íbamos en un carro, iba pasando un güey de las flores allá en el cru, ajá. Ah. Le, te dije, ¿qué pasaría si un día yo te, te, te compro una flor y te digo, "Toma, güey, para ti." Pero no te digo nada, o sea, no es un pedo. Ah, yo creo que tenés un pedo entre tu... ustedes. No, 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 no espérate, te voy a decir por, por qué, este, íbamos solos tú y yo. Te lo regalo, güey. No mames, pero ¿cómo, güey? O sea, ¿te me declaras o okay? qué? No, güey. Yo te dije, yo te dije, no, te la quiero regalar nada más. O sea, porque eres mi amigo. No, güey, no mames. No, pues, 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 pues sí te rompo tu madre, güey. O sea, pero ¿por qué, güey? O sea, te la estoy regalando de compas. No, güey, estás pendejo. Okay, okay. <laughs> no me acuerdo de eso. Pero sí se supuse sí hasta como no güey y te pusiste hasta rojito güey sí 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 es que güey hubo una época que ahorita que estoy analizando creo que me quisieron chingar durante un tiempo Ajá. y luego Luis también me preguntó güey así de estábamos en una así normal no fiesta fue una grabación creo que de bitácora así de que así de que oye güey ahorita que estamos aquí en el cuarto así no sé te digo a ver vamos a ver quién la tiene más grande me dejarías vértela no güey pero nada más es para vernosla sí y de repente decía, como que estos güeyes de repente me incitan mucho, güey. Pero bueno, Chris Martel, muchas Yo gracias. Hacer un episodio en serio? Ahorita porque te voy a decir porque. por qué. ¿Por qué? ¿Por Viene septiembre, ¿eh? Pero en octubre y noviembre vienen cosas de terror que podemos aprovechar. No, en septiembre podemos hablar de temblores, güey. Eh, podemos tener un temblorista. Temblorista. <laughs> no iba a decir, o sea, me gustaría tener un capítulo pero bien hecho, bien bajadito, bien hechicito. Este preguntas de la gente, porque hay gente que tiene muy buenas preguntas Órale. y no se tiene la oportunidad de contestar. Las de te casarías con Cris, sí, es cierto que se gusta, esas no las vamos a apelar. Se, se este, titularon por tesis. Exacto. No lo digo en serio, ya fuera de mame, ya para despedir este video. Ustedes aquí quién besarían. Ustedes a quién besarían de No, 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 lo digo en serio. Déjenlo que caja en los comentarios aquí. Yo sí voy a hacer un filtro muy verga de preguntas que yo consideré que están interesantes. Yo sé que hay spite, era mame, era broma. Esas, la verdad, las voy a pasar así. Las vas a ignorar, ni siquiera las vas a pelar. Sí. Y, y si no, las así borraries. de que, güey, ¿qué opinas de que Fede tiene la barba así? ¿Se la besarías? Bye. Ay, me valió verguísima. Si encuentro algo por ahí como muy chingón, nuevo, por fin interesante, ¿te parece bien que le demos un buen capítulo a la banda? Órale, va. O sea, pero quieres que pongan las preguntas en la en parte YouTube? de los comentarios. Es que, güey, entre que lo ponen en sí, Instagram y el tuyo bien. y luego sí, no hay que tengamos el gusto de tener. Órale. Pueden ser a lo mejor hasta las mailas likeadas, que se note que son de las la mailas más like, like, like ya. Tengo muchas ganas de platicar con la banda vale. este, en una pensión para ustedes y, y, y sobre todo para mi familia. Va, va, va. Me late en la parte de los comentarios. Pongan su pregunta y recuerden, las mejores van para el video, el próximo video. Sí, y la neta Ahora. sí, no es un poquito más rápido, ¿no? Que no empecemos en mejor chicle y terminemos pues en... Pues por mí no hay pedo. Pregúntate <laughs> a ti mismo, hijo de toda tu perra madre. No, sí. O sea, vamos a ponernos una meta. No sé cómo, pero contestar que te gusten. 20 preguntas. Órale, órale, 20 güey. preguntas, pero contestadas. Ahora rápido. contestar tres, güey. Pero no, 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 okay. no, bien, bien, no bien, bien. bien, bien, bien. Así me hace antes de empezar. <laughs> Así oh, también, güey. Oh, 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 Así me. Pero no hay pedo porque no somos gays. Bueno, amigos, muchas gracias por haber visto el episodio del día de hoy. Nos pueden escuchar. escuchar. También este, escuchar por Spotify. Recuerden suscribirse. Nos ayudan mucho suscribiéndose al canal. Para que más gente sepa de esto que se llama The Pension, la pensión alimenticia. Nos pueden escuchar por Spotify, por Amazon Music, por Google Play, por Deezer y Apple Podcasts. ¿Y, ah, y claro, y Spotify. Music y YouTube Music. Pues vamos a dejar todo el listado abajo como siempre, ¿no? La gente de decir, nunca, nunca entiendo dónde, pues está en la parte de aquí abajo hay links. Eh, nuestras redes sociales también oficiales porque todos preguntan oye y estos clips de la pensión si ¿sí son de ustedes pues si están en la parte de aquí abajo también tenemos es que sí también tenemos ya tiktok ya lo, ya lo vamos a poner en la, en la descripción tiktok, 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 TikTok. y Perfecto. este Cristian hace twitch yo hago twitch transmisiones tratamos de hacer todos los días y ahí estamos jugando ¿no? pues tratamos ya, porque bien. ahorita anda bien difícil la pensión en vivo la pensión en vivo también queremos decirles que no se ha abandonado esa idea así lo es sino que al contrario o sea que va a ser mejor. O sea, queremos ser un proyecto más bajadito, más aterrizadito, más divertido, más seguro, más todo. Antes de que acabe el año, sin pedos, vamos a. Por lo a, menos a, uno o dos, pero va a haber va pensión va a haber, en haber vivo nuevamente. Life. Eso que, Y también la gente de. los amigos de la provincia, ¿no? Los Ajá. cuates de la provincia, porque dicen, no, pero nada más Chilangolandia. No, 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 no vamos a salir. La idea a ir, está en salir. Hay que replicar el Whatever well Tomorrow show así. Guadalajara, este, Aguascalientes, empezaríamos en Tepic. Este, Mexicali, ah, Tepic. No, ahí está bien culero. Ahí está bien culero. No, no es cierto que no. 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 Nos vamos a hacer muy <laughs> bien. Bromas, los... bromas, 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 Mira, como quiera que sea, sí vamos a cerrar el año con otra pensión en vivo, pero queremos que se diviertan igual que el primero, porque la <laughs> verdad sí la pasamos muy bien, pero no queremos hacer de esto un, pues hay que cumplir, ¿no? Creo que siempre hay que dar ese extra de, vamos a pasarla bien chingona allá que afuera se caguen de, de la, la risa. risa y pues nada la pensión en vivo sigue la pensión también también sigue este mi querido de lobo una disculpa por salirnos del tema cada vez pero creo que no, esa no es la preocupes. pensión eh, estaba muy caro. fue un, un capítulo que disfruté mucho señores y señores esto fue la pensión muchas gracias bye no oh, man A la verga puto <risa> 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 qué te pasa ugt ¿Qué pasa, con Les juro que no es fingida la, <laughs> la risa, güey. <risa> ¡Pam! ¡Ah! Lo último ya no. Es que cuando el 20 se desconectó de acá, güey. Ah. Uh. Ay, no mames, le pegó a este lado, güey. Es que le pegó aquí, güey. Ah. Solo espero no se haya chingado el video, porque se apagó ¿Eh? A ver, revisalo. No. O sea, está una hora y media, güey. Ay, y ay, si bueno, no, 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 pues ya no. se quitó la última hora. Si no te mato. <laughs>